Llegamos hoy amigo oyente, en nuestro viaje por la epístola a los hebreos a lo que es verdaderamente práctico y es algo muy interesante, ya que a este capítulo once se le llama el capítulo de la fe, porque la persona común no piensa de la fe como algo muy práctico, pero vamos a estar aquí en este capítulo por varios días. En primer lugar, tenemos una definición de lo que es la fe, es una definición bíblica y vamos a observar esto por algunos momentos. En el primer versículo de este capítulo once de la epístola a los Hebreos leemos, Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la definición que la escritura da en cuanto a la fe y la razón por la cual él se dirige a esa palabra tan importante es porque Dios hoy tiene solamente dos caminos y usted puede llegar a él por las obras. Ahora alguien quizá nos diga que no creía que nosotros creyéramos eso. Sí, amigo oyente, es así. Si usted presenta la perfección, Dios le aceptará entonces. Pero hasta ahora nadie lo ha podido hacer. Adán no lo hizo y ninguna otra persona lo ha podido hacer. Abraham no lo hizo, tampoco lo hizo David y tampoco lo hizo Daniel. Ninguno de ellos pudieron alcanzar la perfección. Pero Él es perfecto. Por tanto, ese camino no es un camino muy satisfactorio. Aún así, hay muchas personas que están andando por ese camino, pero no están llegando a ningún lugar. La otra única alternativa que queda para nosotros hoy es la fe. Podemos ir a Dios por medio de la fe. Ahora alguien quizá nos diga, bueno, esa no es una forma muy satisfactoria. Bueno, amigo oyente, permítanos decir esto antes de analizar esta definición. Se le preguntó a una niñita que respondiera en sus propias palabras qué era la fe. Y ella presentó una buena respuesta. Dijo, Bueno, la fe es creer aquello que usted sabe que no es así. Y hay muchas personas que opinan de la misma manera. Hay muchos que piensan que es un salto en las tinieblas, que es como aventurarse, que es algo incierto. Bueno, amigo oyente, si es así como usted piensa, entonces usted no tiene fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, dice aquí el versículo 1. La convicción de lo que no se ve. Por tanto, la fe descansa en un fundamento. Hay otras personas que piensan que la fe es un gran misterio. Es como un sexto sentido. Es como si uno tuviera cierta intuición dentro del mundo espiritual. Es algo así como un ábrete sésamo a un nuevo mundo. Es como pertenecer a una logia secreta. Uno tiene que iniciarse en eso y son las obras místicas que Dios aceptará en lugar de las buenas obras. Uno tiene que creer lo suficiente. Amigo oyente, los demonios creen bastante también. Y a propósito, esta clase de fe ministra en esa área. Hoy nosotros tenemos muchos cultos y sectas que son demoníacas y son dirigidas por los demonios. La fe de esas personas llega a ser algo como un fetiche. Algo como un dije de la suerte que uno se coloca alrededor del cuello y lo lleva con uno. Pero amigo oyente, la fe no es eso. El gran predicador Spurgeon lo dijo de la siguiente manera. No es la forma en que usted se agarra de Cristo lo que le salva. Es Cristo. No es el gozo que usted tiene en Cristo lo que le salva. Es Cristo. No es siquiera la fe en Cristo lo que le salva, aun cuando ese es el instrumento. Es el mérito en la sangre de Cristo lo que le salva. La fe le permite asirse de eso, agarrarse de eso. Eso es todo. Hasta aquí las palabras de Spurgeon. La fe, por tanto, no es algo misterioso. Es algo que mira al Señor Jesucristo. La fe no es algo que se agrega a las buenas obras, como el carácter. Hay algunas personas en las iglesias hoy que tratan a esto como si fuera una ensalada donde la fe es el elemento que ayuda a aderezar esto. Usted tiene una ensalada y agrega sal, aceite, vinagre, y hay muchas personas que simplemente le agregan buenas obras. Amigo oyente, eso no es fe. Él está diciendo dos cosas aquí. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En realidad nos gusta mucho lo que dijo el doctor J. Oswald Sanders en cuanto a esto. Él dijo, la fe le permite al alma creyente tratar al futuro como el presente. Lo invisible como lo que se ve. Eso es bueno. Observemos ahora la definición bíblica de la fe. Fe es la certeza, es la substancia. ¿De qué estamos hablando aquí cuando decimos certeza o substancia? Bueno, la palabra griega utilizada aquí es upóstasis. Es un término científico y es lo opuesto a hipótesis, que es una mera teoría. Es aquello que descansa sobre un hecho que es entonces hipóstasis bueno eso es una substancia en química sería ese elemento químico que queda en el fondo del tubo de ensayo después que uno haya hecho algún experimento cuando uno estudia en la universidad muchas veces el profesor le da a uno un tubo de ensayo con estas cosas para que uno descubra lo que hay allí a veces el experimento no sale muy bien quizás se registra alguna explosión en la clase pero de todos modos el alumno trata de descubrir en el laboratorio lo que hay allí en ese tubo de ensayo. Quizá esto sea algo arriesgado, como puede ser peligroso para los alumnos y los profesores, pero así es como se hacen estos experimentos. Ahora, la substancia en el fondo del tubo de ensayo es la substancia que uno está buscando. Esa es la realidad. Eso es lo que es la fe. La fe es la substancia, la certeza. El doctor Robertson lo dijo de la siguiente manera. Es el título de propiedad. ¿Cuál es ese título de propiedad? ¿Cuál es la certeza, la substancia? La palabra de Dios, amigo oyente. Si su fe no descansa en la palabra de Dios, entonces no es una fe bíblica. Tiene que descansar en la palabra de Dios, en lo que él dice. En realidad significa creer en Dios. Volvamos a este experimento químico del cual hablamos antes. El alumno trabaja con esto y trata de descubrir los diferentes elementos que hay allí. Se presenta ante su profesor y le dice lo que piensa y lo que ha descubierto. Le dice a su profesor que ha descubierto esto y aquello y que lo ha probado y que cree que es esta clase de polvo. Entonces el profesor le dice si tiene razón o no. Porque él ya ha hecho estas pruebas y sabe qué elemento químico se encuentra allí. Porque él ya ha hecho este experimento antes. La pregunta que debemos hacernos ahora es, ¿cree usted a Dios o no le cree? No venga a decir que tiene problemas intelectuales porque eso no da resultado. Lo que mantiene al hombre alejado es el pecado. Es el pecado en su vida lo que le está estorbando a usted a llegarse a Dios. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando usted está listo para abandonar su pecado, el Espíritu Santo hará que la palabra de Dios sea algo real para usted. Cierto joven que encabeza una organización maravillosa envió un libro que él había escrito a varios ministros. Él quería que ellos evaluaran ese libro. Era un libro bastante bueno, pero era en el campo de la apología bíblica, es decir, que probaba que la Biblia era la palabra de Dios. Y es uno de los mejores que hay en ese campo. Y uno de los predicadores que le escribió le dijo eso. Pero también le dijo que él había llegado a un lugar en su ministerio donde un libro como ese ya no tenía ningún valor para él, porque ya él creía que la Biblia es la palabra de Dios. Y así mismo ocurre con nosotros, amigo oyente. Ya hemos pasado a través de todo esto y todos esos pequeños experimentos. Ya hemos tomado esos tubos de ensayo y hemos agregado algunas sustancias químicas, algún ácido y hemos descubierto lo que era. Hace que algún tiempo un hombre escribió una carta diciendo que somos dogmáticos y que no deberíamos ser tan dogmáticos. Amigo oyente, si usted nos está escuchando ahora, queremos decirle que somos dogmáticos. Sabemos, estamos seguros que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Sabe usted cómo es que sabemos eso? Porque ya la hemos colocado en el tubo de ensayo, ya hemos hecho los experimentos. La fe es la certeza de lo que se espera. Sabemos que es la palabra de Dios. El Espíritu de Dios la ha hecho algo real para nosotros. El apóstol Pablo oraba por eso para los creyentes de Colosas. Él dijo, que seáis llenos de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. El conocer la voluntad de Dios es conocer la palabra de Dios. Él llamó a eso epignosis. En aquel día había ciertos agnósticos que profesaban tener un conocimiento superior. Y el apóstol Pablo dice, Yo quiero que ustedes tengan un verdadero conocimiento superior. Yo quiero que ustedes sepan que la Biblia es la palabra de Dios. Yo creo que el Espíritu Santo hará que esto sea real y verdadero para ustedes. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon Magee, contaba que él pasó por un periodo cuando era estudiante en la universidad que casi abandona el ministerio. Lo que ocurrió es que él tuvo un profesor que no era creyente, aun cuando era un predicador, y estaba diciendo tales cosas a los alumnos que los estaba haciendo fallar en las cosas de la fe. Por tanto, él se tuvo que dirigir a Dios en oración para que le ayudara con ese problema, ya que él admiraba mucho a ese profesor que era muy intelectual. Pero ese profesor casi le roba la fe. Luego él se encontró con un hombre que le ayudó a regresar al camino correcto. Él le mostró que había una respuesta a esas preguntas. Así es que pudo así obtener las respuestas por sí mismo, y él decía que quizá no pueda convencerle a usted, pero que por cierto le convenció a él. Él tenía una substancia, una certeza en ese tubo de ensayo. No es necesario hacer un experimento hoy porque sabemos muy bien qué es la palabra de Dios. Amigo oyente, Descanse en la palabra de Dios. Y lo dogmático se encuentra en este libro. Esa es la razón por la cual dice en el versículo 39 del capítulo 10 de esta epístola a los Hebreos, Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hay solo dos formas de andar. O usted retrocede o está avanzando hacia adelante, porque todo aquello que está vivo hoy no puede mantenerse en un solo lugar. O usted se dirige en una dirección o en la otra. Usted sabe que en un bosque hay cierto deterioro que está ocurriendo y hay decadencia, pero también hay cierto crecimiento y desarrollo en el mismo lugar. No hay nada allí que esté vivo y que se mantenga siempre en la misma posición o situación. Es imposible hacer eso. La fe es, pues, la certeza de lo que se espera. Eso es algo científico. Ahora, lo segundo es la convicción de lo que no se ve. Y aquí tenemos otra palabra. La palabra para convicción o esencia en griego es elenkos, es decir, convencer. Cuando se estudia el griego clásico, se puede encontrar esta palabra que se presenta en el juicio hecho a Sócrates. En el relato que hace Platón se menciona como 23 veces. A propósito, elenkos es una expresión legal. Eso es algo que uno puede llevar al tribunal y probar. Eso es algo sobre lo cual descansa todo el mundo de los negocios. El mundo de los negocios funciona por fe. Hay mucha gente que tiene tarjetas de crédito. Estas personas pueden ir a un negocio y comprar lo que les gusta y presentan la tarjeta de crédito al dependiente del negocio. Esa persona tiene que tener mucha fe para creer que quien está presentando esa tarjeta es propietario de ella. Tiene que aceptar que con el transcurso del tiempo esa persona va a pagar. Por lo general las compañías financieras están seguras de que uno va a pagar, porque si no, le quitan esa tarjeta de crédito, por supuesto. Pero debemos observar que a través de todo esto existe la fe. Un hombre que escribe un cheque, así como también la persona que lo acepta, está actuando por fe. Bueno, esta es la palabra elencos. Es una evidencia. Es una evidencia que se acepta en un tribunal. Como podemos apreciar, amigo Oyente, la fe no es un salto en las tinieblas. La fe no es algo como, bueno, espero que así suceda. La fe es una substancia, es una certeza, es una evidencia. Es una substancia prácticamente científica. Es una evidencia para la mente legal. Si usted en realidad quiere creer, entonces puede creer. Usted puede creer muchas tonterías también, pero Dios no quiere que usted haga eso. Dios quiere que usted descanse en la palabra de Dios. Luego dice en el versículo 2 de este capítulo 11 de Hebreos, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Ahora esta palabra antiguos podía cambiarse también por ancianos. ¿Y quiénes son esos ancianos? Bueno, los ancianos pueden pertenecer a tres grupos diferentes. El primer grupo podría ser sencillamente un grupo formado por personas ancianas también puede ser un cargo que se menciona en el Nuevo Testamento. Usted recuerda que el apóstol Pablo hablaba en su carta a Tito que él tenía que nombrar a ciertos ancianos. Ese es uno de los cargos en la iglesia, y puede referirse a eso. También puede referirse a los santos del Antiguo Testamento. Eso se mencionó, usted recuerda, al principio mismo de esta epístola a los hebreos, en el capítulo uno, versículo uno, donde dice, «Dios…» Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, allí tenemos esa palabra ancianos otra vez. Creemos que podría ser que con una fe como esta los padres recibieron ese testimonio. Ellos creyeron a Dios, esos ancianos del Antiguo Testamento hicieron eso, y para ellos no fue un salto en las tinieblas, no fue un ojalá que así sea, sino que descansaba en la evidencia. Noé construyó un arca. Vamos a poder apreciar que Él lo hizo por fe. Bueno, ¿qué clase de fe? ¿Porque tuvo algún sueño en cuanto a eso? No, amigo oyente. Dios le dio a Él evidencia suficiente. Él caminó con Dios por muchos años. El problema con muchos de nosotros hoy es que cuando se nos presenta una crisis y nosotros deberíamos descansar en Dios y poner nuestra esperanza en Él, descubrimos que no lo hemos estado haciendo. Es una experiencia tan nueva para nosotros que es algo muy difícil de hacer de nuestra parte. Amigo oyente, cuando uno confía en Dios cuando el sol está brillando, es entonces mucho más fácil confiar en Él cuando vienen las cosas tenebrosas y se presentan las tormentas de la vida. Pero estos ancianos alcanzaron buen testimonio. ¿Cómo? ¿Acaso porque eran personas maravillosas? No, ellos creyeron a Dios. Creemos que Abraham es un hombre maravilloso. Creemos que Abraham tenía mucho más a su favor que probablemente el mejor creyente hoy. Él era una persona muy destacada. Aún el mundo mismo le hubiera contado como una persona muy destacada. Pero amigo oyente, se nos dice que fue por fe, que Abraham creyó a Dios y se le contó por justicia. No fueron sus buenas obras, sino que él creyó a Dios. Estos ancianos alcanzaron un buen testimonio. ¿Y cómo lo hicieron? Lo hicieron por la fe. Y Dios quiere que nosotros seamos no solo salvos por la fe, sino que andemos también por la fe. Cristo murió aquí en este mundo para salvarnos. Y nosotros miramos en fe hacia Él. Andamos hoy en la fe. Miramos hacia Él, hacia el Cristo viviente. Y esto nos habla directamente a nosotros. Esto es algo para ahora mismo. Esto es para toda instancia en esta vida. ¿Sale usted de compras, amigo oyente? ¿Va a ir a trabajar? ¿Sale para el colegio o a algún compromiso social? Vaya entonces por fe en el Señor Jesucristo. Nosotros andamos por fe, no por vista. Así es como Dios quiere que nosotros andemos en el presente. En el versículo tres de este capítulo once de la epístola a los Hebreos leemos, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve, fue hecho de lo que no se veía. Hay dos explicaciones en cuanto al origen de este universo. Una es nada más que especulación. La otra es revelación. Por medio de la fe nosotros aceptamos la revelación. Y por fe usted también acepta la especulación. La especulación tiene muchas teorías. Muchas de ellas han sido abandonadas. En el presente es la evolución. Pero eso también ya está pasando de moda. Pero eso es lo mejor que pueden tener por fe en la especulación y, por cierto, que hace falta mucha fe para seguir una corriente como esa. Mira, amigo Oyente, vamos a tener que dejar esto aquí por hoy y continuaremos, dios mediante, con este interesantísimo asunto en nuestro próximo estudio Regresamos hoy, amigo Oyente, a este maravilloso capítulo once de la epístola a los hebreos. Un capítulo que muchos llaman el catálogo de los héroes de la fe. Y nosotros, francamente hablando, quisiéramos observar esto desde el punto de vista de la fe, de lo que la fe ha hecho en la vida de los hombres y mujeres en todas las edades y bajo todas las circunstancias, desde las puertas mismas del Jardín del Edén hasta el momento presente. Este capítulo presenta ante nosotros aquellos testigos que nos ayudarán y nos animarán a vivir por la fe. Es muy fácil hacer, aún de la vida del creyente, una serie de normas y reglas. Una de las razones por la cual muchas personas buscan estar bajo el sermón del monte o de los diez mandamientos es porque al hombre le gusta, el hombre ama las reglas y las normas. El hombre piensa que es fácil obedecer una norma. Parece algo sencillo. Cuando uno va a visitar algún lugar nuevo, desconocido, y está viajando en automóvil, es muy fácil preguntar a la persona a quien se va a visitar que le dé instrucciones de cómo llegar a su lugar, de cómo llegar a su casa. Por lo general estas personas escriben las instrucciones, voltea a la izquierda, aquí sigue derecho, tantas cuadras, luego voltea a la derecha. Y eso nos gusta porque nos ayuda a llegar allí y son cosas fáciles de seguir. Y la vida es igual que esto para muchas personas. Pero ahora vamos a descubrir aquí que estas personas que anduvieron por fe siguieron un camino completamente diferente. Y esa es la forma por la cual Dios quiere que nosotros vayamos en el presente. La incredulidad, como vamos a ver y como ya hemos visto también, es el peor pecado que cualquier persona pueda cometer. Dios tiene un remedio para cada pecado, menos para el estado de incredulidad. Ahora esto no quiere decir que es el pecado imperdonable no hay ninguna acción que usted pueda cometer hoy que dios no llegue a perdonar pero si usted está en un estado de incredulidad y está en ese mismo estado de incredulidad mañana dios no tiene ningún remedio para eso hoy vamos a continuar considerando los versículos tres y cuatro de este capítulo once de la epístola a los hebreos ya tratamos algo de este versículo en nuestro programa anterior pero quisiéramos presentar aquí una cita del doctor campbell morgan al concluir el capítulo diez que es algo que se puede aplicar a estas personas. Él dice, la vida debe ser controlada por la fe y no por la duda. Tiene que ser iluminada siempre por la esperanza y no oscurecida por el desaliento. Y en su actividad el amor tiene que ser practicado en la comunión. Vamos a ver esto ilustrado aquí al observar que la fe no es una joya que uno tiene que guardar en un cofre como un diamante y contemplarlo. No es esa la forma en que se nos presenta aquí. Esa es la razón por la cual nosotros no queremos llamar a este capítulo un catálogo de los héroes de la fe. Estos son hombres y mujeres que actuaron en la vida diaria y la fe era algo positivo para la vida de ellos. La fe, por tanto, no es algo que uno guarda aparte en un cofre. La fe, amigo oyente, descansa en la palabra de Dios. En el versículo 3, pues, de este capítulo 11 de la epístola a los Hebreos leemos por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Podríamos decir que las edades fueron planeadas por la palabra de Dios, y la palabra de Dios, como ya hemos visto, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios es más poderosa que la bomba atómica o una bomba de hidrógeno. Alguien ha dicho que la bomba atómica viene en tres tamaños. Tamaño grande, tamaño más grande, ¿y dónde está toda la gente? Bueno, la palabra de Dios es mucho más potente que eso, porque la palabra de Dios tiene el poder de transformar la vida de la gente, y cuando usted y yo nos allegamos a la palabra de Dios, descubrimos que o bien uno acepta la declaración de Dios en cuanto al origen del mundo, o acepta la especulación. La palabra de Dios dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa es una revelación. ¿O usted cree a Dios o usted acepta la especulación? No nos venga a decir, amigo oyente, que la evolución es algo científico porque no lo es. Si así lo fuera, entonces los científicos estarían todos de acuerdo, pero no lo están. En el presente hay muchos científicos destacados que están abandonando esta adoración de la evolución. Ellos pueden apreciar muchas fallas en esto y se están apartando. Y amigo oyente, o usted cree en Dios, lo cual es revelación, o usted cree en la especulación. La fe, pues, debe estar anclada o basada en algo. Se cuenta una historia acerca de un guía en un museo. Él estaba llevando a un grupo de personas por diferentes partes del museo y el grupo se aproximó a un dinosaurio que había sido reconstruido. Y usted sabe cómo hacen esto. Toman solo un hueso y allí crean el resto de ese animal. Y allí estaba entonces ese gran dinosaurio. Así que, este guía, cuando llegó a este dinosaurio, dice: Este dinosaurio tiene dos millones seis años de edad. Por supuesto, la gente le miró sorprendida, y una persona del grupo le preguntó: ¿Qué quiere decir que tiene dos millones seis años de edad? ¿De dónde saca usted esos seis años? Bueno, le contesta el guía: Cuando yo comencé a trabajar aquí hace seis años, tenía dos millones de años. Entonces ahora tiene dos millones seis años. Amigo oyente, esto nos demuestra lo ridículo que puede ser este asunto de señalar fechas a cosas que son muy antiguas, por cierto. Ahora la fe indica que usted tiene una base sólida en el origen del universo. Yo no tengo que cambiar mi teoría. Ha estado en operación por mucho tiempo. Dios ha creado los cielos y la tierra. Llegamos ahora aquí a ciertas personas. Aquí tenemos tres personas que vivieron antes del diluvio. Uno de ellos aún pasó a través de él y está de este lado del diluvio. En primer lugar tenemos a Abel. En Abel tenemos el camino de fe. Luego tenemos a Enoch. Y en él está el andar de fe. Y luego en Noé tenemos el testimonio de la fe. Estos son los tres hombres que vivieron antes del diluvio. Y la fe estaba en operación en aquella época. Estos hombres anduvieron por fe, vivieron por fe, fueron salvos por fe. Con Abel, Dios señaló de una vez por todas el hecho de que el hombre tiene que acercarse a Él solo, de manera especial, en una base, en la base de la fe. Y que la salvación tiene que ser por medio de la fe en Cristo. No sólo Abraham vio el día de Cristo y se regocijó, sino que también lo hizo Abel. En el versículo cuatro de este capítulo 11 de este Epístola a los hebreos leemos: Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Bien, quisiéramos ir ahora al libro de Génesis para considerar la historia de estos dos muchachos. Queremos ver qué es lo que Abel tenía que Caín no tuvo, y que eso era la diferencia que existía entre estos dos jóvenes. Veamos entonces lo que nos dice el versículo 1 del capítulo 4 del libro de Génesis. Dice. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ahora lo que ella dijo en realidad fue De Jehová he adquirido el varón. Ahora, ¿de qué varón estamos hablando aquí? Bueno, Dios le había dicho a Eva que vendría uno de su simiente, la simiente de la mujer, y pondré de amistad entre ti y la mujer, eso dijo hablando a Satanás, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. ¿La cabeza de quién? La de Satanás. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Vemos que esto se nos presenta aquí, pero se da cuenta, amigo oyente, que Adán y Eva no sabían cuánto iba a durar esta lucha por el pecado, algo que iba a durar tanto tiempo. Ellos pensaban que su hijo sería ese hombre que vendría, pero no fue así. Pensaban que Caín sería el Salvador. Sin embargo, él fue un asesino. Ahora, el versículo dos dice Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Creemos que es conveniente detenernos aquí y hacer una comparación entre estos jóvenes, porque entre ellos existía una gran diferencia, en realidad, un gran abismo los separaba. Eran algo completamente opuesto ellos eran hermanos y los hijos de Adán y Eva. ¿Cuál era, pues, la diferencia entre los dos? El doctor Harry Reimer pensaba que ellos eran mellizos. Bueno, nosotros no creemos que hayan sido mellizos, pero sí opinamos que eran completamente diferentes el uno para el otro. Por ejemplo, podemos tomar una familia hoy en la cual nacen dos muchachos, y uno de ellos es un muchacho muy destacado. Recibe los mejores grados en la escuela, pasa a la universidad y llega a ser un doctor. Pero el otro muchacho no estudia muy bien, abandona la escuela antes de finalizar comienza a beber y a tomar drogas y él es esa clase de persona. ¿Cuál es pues la explicación? Los dos muchachos son de la misma familia. Se consulta a algún psicólogo y él explica que según la teoría mendeliana es que uno de los muchachos, el que se destaca más, es así gracias a una tía del lado de la madre. Esa es la razón por la cual es tan destacado. Pero el otro muchacho es identificado con un tío del lado del padre y esa es la razón por la cual el bebe porque del lado de la familia del padre hay un tío que bebe y eso lo explica. Pero vea usted, es imposible utilizar ese método con Caín y Abel. ¿Quién era la tía o el tío de Caín y de Abel? Ellos no tenían algo que muchos de nosotros tenemos, un tío y una tía. Ellos no tenían tíos. Ellos tampoco tenían abuelos. Así es que no se puede utilizar este asunto de la herencia con estos jóvenes. Creemos que ellos eran iguales, que se parecían mucho el uno al otro. Se comportaban de la misma manera, pero ellos eran diferentes. Tampoco se puede utilizar el método del medio ambiente, porque hay algunos que utilizan ese método para presentar algunas diferencias. Hay muchas personas que opinan que esa es la diferencia que existe entre los hombres, el medio ambiente. Si uno puede corregir eso y lograr que sea algo bueno, entonces todo lo demás será bueno. Pensamos que si uno pudiera acabar con las villas miserias y colocar en casas buenas a la gente, en casas nuevas, que entonces estas personas se convertirían en personas buenas. Pero no siempre sucede así, amigo oyente. Aquí encontramos que estos dos jóvenes tenían el mismo medio ambiente. No podemos pensar que exista otro hogar que haya sido como el que estos jóvenes tenían. Estos dos jóvenes se presentan, pues, ante Dios. Y la escritura dice, y aconteció andando el tiempo. Y pensamos que era el día sábado, porque ellos pertenecían a la primera creación, a la creación antigua. Y aconteció andando el tiempo, al fin de los días, ellos vinieron a un tiempo especificado, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Estamos leyendo en el capítulo 4 de Génesis versículos 3 al 5. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre las dos ofrendas? ¿No se presentaron ambos jóvenes en obediencia a Dios? No, amigo oyente, no lo hicieron así. Dios les había revelado a ellos que tenían que traer un sacrificio, un cordero, y ese cordero señalaba hacia Cristo. Ahora, alguien quizá nos diga, pero cuando uno lee en Génesis eso no aparece allí. Y así es, amigo oyente, no lo dice, pero ese versículo que leímos en Hebreos, capítulo once, sí lo dice. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Él hizo eso por la fe. Ahora observemos esto nuevamente. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Este hombre había tenido una revelación de parte de Dios. Lo mismo sucedió con Caín. Ambos estaban en la misma familia. Pero Caín lo ignoró y presentó lo que quería presentar, el fruto de la tierra. Él lo había hecho. Es decir, que aquí tenemos este primer hombre que presenta a Dios el fruto de sus obras. Y hay muchas personas que aún se están presentando de la misma manera. Lo hacen por medio de sus obras. Ellos hacen esto y ellos hacen aquello. Este hombre pues presenta aquí algo que él había logrado. Pero Abel trae un cordero y lo sacrifica. Y si usted hubiera estado allí le podría haber preguntado, Abel, ¿por qué estás presentando u ofreciendo un cordero? Y él hubiera respondido, Dios lo mandó. Entonces usted le diría a él, ¿piensas que ese pequeño cordero quita tu pecado? A lo cual él le hubiera respondido, por supuesto que no. Bueno, ¿por qué lo traes entonces? Bueno, le hubiera respondido él, Dios me lo dijo, él nos ordenó que lo ofreciéramos. Pero, ¿qué es lo que tú comprendes? Bueno, contesta él, Dios le dijo a mi madre que vendría uno de su simiente que llegaría a ser el Salvador, y este Cordero está señalando hacia aquel que será el Salvador. Yo lo hago por fe, mirando hacia el momento cuando un libertador y Salvador vendrá. Así es que, al mismo comienzo, amigo oyente, Dios presentó muy claramente un camino abierto hacia él. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados que nosotros nos presentamos ante Dios en una sola base, que somos pecadores y que el castigo por nuestros pecados debe ser pagado. Esa es la razón por la cual ese cordero debe ser sacrificado. El pequeño cordero no puede quitar el pecado, pero mira en fe hacia la venida de Cristo, y Él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es que la ofrenda de Abel señala hacia Cristo, y Él lo hizo por la fe. Este es el camino de la salvación que Él nos presentó de una manera muy clara. En el mismo comienzo, pues, Dios arregló esto en la primera oportunidad que se presentó. Y aun cuando en el día de hoy el hombre pueda ser un extraño, un vagabundo y un insensato, no necesita cometer el mismo error. Dios ha presentado esto de una manera muy clara, que Cristo es el camino hacia Él mismo y que Dios lo entregó a Él para morir por nuestros pecados. Eso hace de esto algo muy importante, por cierto. Ahora, volviendo al capítulo once de la Epístola a los Hebreos, continuamos con el siguiente hombre que aquí se presenta. No vamos a avanzar mucho con él, pero observemos un poco a Enoch, y en él podemos apreciar el andar en la fe. Si usted tiene a Dios a través de Cristo el camino, entonces usted puede andar con él, y es el andar del creyente lo que llega a ser importante. En el versículo 5 de este capítulo 11 de Hebreos leemos, por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoch agradó a Dios. ¿Cómo fue que lo hizo? Por la fe, amigo oyente, por la fe. En el versículo 6 podemos leer, pero sin fe... Es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amigo oyente, si usted no está dispuesto a ir a Dios por medio de su camino y creer en Él, usted no puede agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En esta epístola se habla mucho en cuanto a la recompensa, y la razón para esto es que aquí tenemos un énfasis en la vida del creyente, porque nosotros tenemos un Salvador que vive en el cielo y quien está de nuestro lado, y existe una recompensa por vivir la vida cristiana. Pero la salvación no es una recompensa, es un regalo, es un obsequio. Usted trabaja para lograr su recompensa, pero no para lograr la salvación, eso viene por la fe pero el andar del creyente es también por la fe, y se nos dice que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Esto nos muestra que debemos regresar otra vez al libro de Génesis y ver la historia de Enoc en este libro. Creemos que lo único que podemos mencionar hoy es el capítulo donde ese relato se encuentra. En el capítulo 5 del libro de Génesis se menciona a Enoc por primera vez. Este es un capítulo muy triste. Se nos dice que en Adán todos morimos. Bueno, por cierto que comenzó de esta manera. Se nos dice que este es el libro de las generaciones de Adán. Y en Génesis capítulo cinco versículo uno leemos: El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Luego se nos dice cuánto tiempo vivió Adán y que engendró a un hijo. Aquí se menciona a Seth. Nosotros seguimos o pertenecemos a ese linaje. Luego Adán murió. Y se nos dice más adelante que Seth engendró a un hijo y él murió. En Adán morimos todos. Así es como ha sido por mucho, mucho tiempo ya. Pero hay una excepción. Luego, cuando uno llega al versículo 21, uno puede leer, Vivió Enoc sesenta y cinco años y engendró a Matusalén. Y vamos a hablar un poco en cuanto a Matusalén, el hijo de Enoch, en nuestro próximo programa Dios mediante. Pero también hablaremos en cuanto a Enoc y veremos este andar por la fe. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestra marcha por la Epístola a los Hebreos. Estamos dedicando un poco de tiempo a los primeros tres personajes que se mencionan en el capítulo once de esta epístola, personas que vivieron antes del diluvio. En nuestro programa anterior hablamos de Abel, el camino hacia Dios, el camino de fe, y es un camino que está rociado con sangre, el camino que es Cristo. Y Abel, en las afueras del jardín del Edén, recibió el camino hacia Dios que señalaba hacia Cristo. Nosotros en nuestros días miramos hacia atrás en fe. Llegamos ahora a este hombre llamado Enoch. Solo tuvimos oportunidad de mencionar su nombre en nuestro programa anterior. En él podemos apreciar el andar de la fe. En Abel vimos el camino de la fe. Y ahora en este hombre Enoch tenemos el andar de la fe el versículo cinco de este capítulo once de la epístola a los hebreos dice por la fe enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a dios veamos ahora qué es lo que nos dice el libro de génesis en cuanto a la historia de este hombre enoc al observar el capítulo cinco de génesis es como pasar por un cementerio y leer lo que dicen las lápidas ya que allí solo se menciona que fulano de tal nació, vivió, engendró a un hijo y murió. Esto es algo bastante monótono y es una historia un poco triste de la humanidad hoy. Es el mismo cuadro que podemos observar en la hora en la cual nos toca vivir. Las cosas no han cambiado mucho. Quizá hay alguna evolución en alguna otra área, pero por cierto que no existe ninguna en cuanto a esto. El hombre todavía muere. Sabemos bien que la longevidad se ha extendido por algunos años, pero es solamente eso, unos pocos años, especialmente cuando uno lo observa bajo la cantidad de miles de años que dura la eternidad. En el versículo 19 del capítulo 5 de Génesis podemos leer, y vivió Jared, después que engendró a Enoch, ochocientos años, y engendró hijos e hijas. Luego el versículo 20 dice, y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Esto era una realidad con todos ellos hasta este punto. Luego, después de Enoch, todos ellos murieron, aún Matusalén. Pero este hombre Enoch no murió. En los versículos 21 al 24 del capítulo 5 de Génesis leemos: Vivió Enoch sesenta y cinco años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoch con Dios, después que engendró a Matusalén, trescientos años. Y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc trescientos sesenta y cinco años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Esa es la historia de Enoc. Por cierto que en el capítulo cinco de Génesis estamos siguiendo cierto linaje, estamos siguiendo cierta genealogía, porque podemos observar que todos estos engendraron hijos e hijas, pero no se nos dice nada en cuanto a ellos. Solamente señala un hijo en esa familia. Bien, Jared tuvo un hijo llamado Enoc. Se nos dice que Enoc vivió sesenta y cinco años y que engendró un hijo llamado Matusalén. Enoc tenía otros hijos, pero el primogénito fue aparentemente Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. No sabemos lo que hacía antes de haber engendrado a Matusalén, pero estamos seguros que él no caminaba con Dios pero cierto día él fue a la habitación del niño, vio la cunita donde estaba este muchachito que estaba moviendo sus piernitas y que se llamaba Matusalén. Nosotros siempre pensamos de Matusalén como un hombre muy anciano, que tenía una barba muy larga y que siempre andaba tropezándose con esa barba. Pero por cierto que él en un tiempo fue un bebé pequeñito como todos nosotros. Y cuando este hombre Enoch vio ese bebecito allí, su vida cambió. Él comenzó a caminar con Dios. No sabemos cómo era esto antes. Quizá había sido una persona sin cuidado, quizá había vivido una vida completamente indiferente y aún en abierto pecado. No lo sabemos, amigo oyente. No se nos informa nada en cuanto a esto. Simplemente se nos dice que caminó en no con Dios después que engendró a Matusalén. Él observó a ese niñito allí y reconoció su responsabilidad. Ahora, si la llegada de una criatura a su hogar no cambia su modo de vivir, amigo oyente, entonces nada la podrá cambiar. Cuando llega un bebé al hogar, estos pequeñitos tienen una forma de hablar de parte de Dios sin decir una sola palabra. Siempre parecen traer un mensaje nuevo, fresco, de parte de Dios. Por cierto que Matusalén hizo esto a este hombre Enoch y eso cambió completamente el estilo de su vida. Él tuvo otros hijos, por supuesto, pero este hombre Enoch no murió. La Sagrada Escritura nos da esta afirmación. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Tenemos entonces este andar de fe. Y cuando regresamos al capítulo once de la Epístola a los Hebreos, podemos leer allí en el versículo 5: Por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Antes de haber sido traspuesto, él tenía este testimonio que él había agradado a Dios. Su andar había agradado a Dios porque él anduvo por fe, no por medio de reglas y normas, sino que anduvo de una manera que había agradado a Dios. Creía en Dios y anduvo de una manera que agradó a Dios. Y luego Dios se lo llevó. Enoc no murió, fue traspuesto para no ver muerte. Este es el primer rapto que se menciona en la Biblia y no es un rapto en la iglesia porque solo un hombre fue arrebatado. Él fue llevado de esta escena terrenal y fue quitado de aquí. El cuadro que aquí tenemos, opinamos nosotros, tiene un mensaje espiritual. A quienes opinan que la iglesia debe pasar a través del período de la Gran Tribulación y han utilizado a Noé como un ejemplo. Noé no representa a la Iglesia, sino que representa a aquellos que están en el mundo y que serán salvos durante la gran tribulación. Dios es quien los va a guardar, y usted se puede preguntar quiénes son ellos. Bueno, se los podemos identificar. Son ciento cuarenta y cuatro mil de Israel, y luego una gran compañía de los gentiles. Ellos no están en la iglesia, no son parte del cuerpo de creyentes. Se nos dice que cuatro ángeles detenían los cuatro vientos de la tierra, y que aquellos cuatro ángeles montados en caballos del Apocalipsis comenzaron a llegar. Que ciento cuarenta y cuatro mil de la nación de Israel fueron sellados, y luego otra gran compañía, una gran multitud de los gentiles. Ellos son representados por Noé. Dios puede cuidarle a usted en la gran tribulación, pero no hay duda alguna de si Él puede cuidar a la iglesia. La pregunta es, ¿qué es lo que Él dice? Bueno, Él dice que va a sacar a los creyentes. A la iglesia de Filadelfia le dijo, Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Él va a probar al mundo entero. Ahora, ¿cuál es esa hora en que Él va a probar al mundo entero? Lo único que es mencionado en las Escrituras es el período de la gran tribulación. No hay ningún otro que sea mencionado. Así es que, aparentemente, esta gran multitud de judíos y gentiles van a ser cuidados, y Noé los representa a ellos. Aquellas personas que usan a Noé como representante de la iglesia se olvidan en cuanto a Enoch. Enoch no pasó a través del diluvio, él fue traspuesto. Él no estuvo en el arca. Dios lo podía haber puesto en el arca, pero no lo hizo. Él lo podía haber guardado durante el diluvio, pero no lo hizo. Él lo sacó. Y eso es lo que él va a hacer con la iglesia. De modo que Enoch representa a la iglesia. Él fue traspuesto. Esta palabra traspuesto en el idioma original quiere decir transferir, transportar. Enoch, pues, fue transferido, fue transportado de una esfera de vida a otra. Dios lo tomó. Y la mejor manera para describir esto es hacerlo como lo hizo una niñita que regresó de la escuela dominical a su casa. Su madre le preguntó lo que ella había aprendido en la escuela dominical y la niña respondió, La maestra nos enseñó en cuanto a Enoch. Y podemos apreciar que era una buena escuela dominical porque allí se les enseñaba a los niños en cuanto a lo que la Biblia dice. De modo que esta niña le cuenta a la madre que ha aprendido algo en cuanto a Enoch y su madre le pregunta, bueno, ¿qué te enseñó la maestra en cuanto a Enoc? Y la niña le contó a su madre la historia de esta manera. Escuche usted. Enoc vivió hace mucho tiempo y Dios venía a verlo cada tarde y le decía, «Enoch, ¿quieres salir a caminar conmigo? Y Enoch respondía, sí, me gustaría caminar contigo, Dios. Así es que Dios iba a la casa de Enoch todos los días y Enoch salía a caminar con Dios. Cierto día llegó Dios y le dijo, Enoc, el día de hoy tengamos una caminata bastante larga. Yo quiero conversar contigo. De modo que, antes de salir, Enoc tomó su manto y algo de comida y salieron a caminar. Y caminaron y caminaron y caminaron. Y por fin se hizo bastante tarde. Entonces Enoc dijo, Bueno, se está haciendo bastante tarde y nos hemos alejado bastante de mi casa. Ya es tarde y sería mejor que regresemos. Y Dios le dice, Enoc, Tú estás más cerca de mi casa que de la tuya. Así es que, ven, vayamos a mi casa. De modo que Enoc fue a la casa de Dios. Y amigo oyente, no creemos que se pueda agregar nada a esto. Y eso es lo que sucederá algún día a la iglesia. La iglesia caminando con Dios de la misma manera en que lo hizo Enoc. Y un día Dios viene y nos lleva a su hogar. El Señor Jesucristo viene porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amigo oyente, así fue como lo contó esa niñita, y creemos que así es como será. Volviendo ahora al capítulo once de la Epístola a los Hebreos, veamos lo que nos dice el versículo siete, porque aquí tenemos una tercera y última persona que anduvo por fe y vivió por fe, y que por fe fue a Dios antes del diluvio. A esta persona la llamamos antidiluviano, y nos estamos refiriendo al mismo Noé. El versículo siete de este capítulo once de la Epístola a los Hebreos dice Por la fe Noé. Cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. En Noé tenemos el testimonio de la fe. Abel era el camino de la fe, Enoch el andar de la fe, y ahora tenemos el testimonio de la fe, y este es Noé. Aquí se nos dice que Él salvó a su casa. Hay muchos que están acostumbrados a decir que Noé predicó por ciento veinte años y que nunca logró que se convirtiera a nadie. En realidad eso no es cierto. Es cierto que Él no ganó a ninguno de los de Babilonia, de aquellos que estaban viviendo en Babel, pero Él sí logró ganar a su familia. Él llevó a cada uno de los miembros de su familia al Señor, y eso fue realmente algo. Creemos que es bueno que volvamos otra vez al libro de Génesis, y consideremos lo que allí se nos dice en cuanto a Noé. En el capítulo 6 de Génesis versículo 5 se nos dice, Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Este es un triste comentario sobre la humanidad. Los hombres, por cierto, que se apartaron de Dios muy rápidamente después que Él los sacó del Jardín de Edén. Pero había quedado un hombre fiel a Dios. Y se nos dice en el versículo nueve de este capítulo seis de Génesis Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Note usted Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. ¿Quiere decir esto que este hombre Noé era una persona buena que pagaba todas sus deudas y que hacía muchas cosas buenas? Aquí se nos dice, con Dios caminó Noé. ¿Cómo fue que él caminó con Dios? Bueno, el escritor de la epístola a los Hebreos nos dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé le creyó a Dios, porque Dios le había dicho que iba a destruir la tierra por medio del diluvio. Hay algunas personas que opinan que hasta ese punto ni siquiera había llovido sobre la tierra, y eso probablemente es cierto. En un lugar muy elevado, aún alejado del río Éufrates, Noé comienza a construir un bote. En realidad, él lo comienza a construir cerca del monte Ararat. Él comienza a construir un bote porque Dios le había dicho que iba a haber una gran inundación. Dios le dio a Noé las instrucciones para la construcción de este bote. No era una cosa ridícula como la que uno a veces ve en un cuadro de la escuela dominical. Cuando un niño ve eso, puede llegar a pensar que ese era un bote en el cual no le gustaría estar. Pero pensamos que era una construcción bastante moderna. El mismo tamaño, la construcción de la nave, la forma en que fue construida, todo eso estaba de acuerdo con la construcción moderna de barcos. El versículo 15 de Génesis 6. Nos dice que tenía trescientos codos de largo, cincuenta codos de ancho y treinta codos de altura. Se nos dice que aún en el presente la construcción de barcos se hace en su mayor parte según esa norma. Ahora, en el versículo dieciséis de este capítulo seis de Génesis leemos Una ventana harás al arca, y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. La ventana se extendía por todo el alrededor de la parte superior y el techo descendía sobre ella. Pero allí había ese espacio abierto, había suficiente espacio abierto, y fue construida de tres pisos. Y esos trescientos codos son unos ciento cincuenta metros de largo. Esto nos revela que estos hombres eran buenos constructores en aquel día, constructores de barcos, así como también de casas y cosas por el estilo. Hoy ya sabemos que era posible hacer esa clase de construcción en aquel día, y eso sería algo con lo cual ellos estaban muy familiarizados. Y este hombre Noé comenzó a hacer algo que estamos seguros la población de aquel entonces consideraba como algo muy insensato. Quizá los turistas pasaban por el lugar donde estaba construyéndose y ese era un lugar muy popular. A menudo hemos pensado en qué fue lo que hizo regresar a estos tres jóvenes, Sem, Cam y Jafet, ¿qué fue lo que los hizo regresar a su hogar? Estamos seguros que ellos habían ido de la casa paterna a comenzar una aventura de negocios. Suponemos que quizá Cam era un contratista en Babel y quizá un constructor muy próspero. Y un buen día, durante una reunión de la convención de constructores, cierto hombre comienza a relatar en cuanto a un viaje que él había hecho por la zona norte y que en esa zona había un hombre que estaba construyendo una nave y que cuán ridículo era todo eso. Todo el mundo estaba de acuerdo con eso y se podía incluir a Cam. Cam de pronto recuerda que su padre vivía en esa zona y que había escuchado ciertas cosas y por tanto le pregunta a ese contratista, dígame, ¿pudo usted ver a ese hombre? Y el otro hombre le contesta, sí, se llama Noé. Bueno, Cam palideció cuando escuchó ese nombre, se puso de pie y dijo, escuche, ese es mi padre el que está construyendo esa nave y estoy de acuerdo con usted que esa idea parece algo insensato, y yo reí cuando ustedes rieron, pero ustedes no conocen a mi papá. Mi papá camina en el temor de Dios. Yo me he alejado un poco de eso, pero si mi padre dice que se acerca un diluvio y Dios le ha movido a él a presentar un mensaje de advertencia, usted puede estar seguro de que se avecina un diluvio. Y Dios le habló a él, porque yo crecí en su hogar y sé eso. Quizá yo no hago las cosas muy bien, pero mi papá sí las hace. Él nunca dice una mentira. Mi padre vive para Dios. Y si me permite, yo tomaré mi serrucho, mi martillo y me regreso a mi hogar a ayudarle a construir esa nave. Y probablemente Sem y Jafe tuvieron una experiencia similar cuando se enteraron de lo que ocurría. Regresaron entonces a su casa a ayudar a Noé. ¿Por qué? Porque este hombre había dado un buen testimonio. Noé era un verdadero testimonio de Dios. Amigo oyente, permítanos decirle que una de las cosas más importantes que usted puede hacer es el de testificar a su propia familia, no predicándoles siempre el Evangelio, sino viviéndolo delante de ellos y permitiéndoles ver a ellos que usted tiene una realidad en su vida. En cierta ocasión una señora se acercó a un predicador y le dijo, yo he sentido el llamado del Señor a predicar. Y este predicador opinaba de la misma manera en que opinamos nosotros en cuanto a mujeres que predican. Así es que él le preguntó, dígame, ¿es usted casada? Y ella respondió que sí. Entonces el predicador le dice, ¿Cuántos hijos tiene? Ella respondió, Tengo cinco hijos. Y él le dijo, ¿No es eso maravilloso? Dios la ha llamado a usted a predicar y ya le ha dado a usted una congregación. Amigo oyente, debemos decir que sea o no sea usted un predicador, si usted es un hijo de Dios y si usted tiene una familia, esa es su congregación. Dios le dio a usted esa congregación y Noé ganó a la suya. Nadie aceptó al Señor fuera de su familia. Nadie creyó lo que Él decía fuera de su familia. Pero ellos le conocían. Y se nos dice aquí que Él salvó a toda su casa. Eso es lo que el escritor nos dice aquí. Él preparó el arca en que su casa se salvase. Fue algo maravilloso que Él pudo hacer eso. Él preparó un arca para salvar a su propia casa. ¿Cómo? Por medio de su testimonio. Amigo oyente, Aquí hemos tenido el camino de la fe, el andar de la fe y el testimonio de la fe, demostrado en estos tres antidiluvianos. En nuestro próximo programa, Dios mediante, vamos a considerar al hombre que es quien representa la fe en la Biblia, y ese hombre es Abraham. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por la epístola a los hebreos, y regresamos a nuestro estudio del capítulo once de esta epístola. Tenemos aquí un panegírico de fe, y el primer hombre que se menciona aquí es Abel, fuera del jardín del Edén. Vimos en Abel el camino de la fe. Él en realidad fue el primer mártir, y el primer testigo de la fe en el Dios viviente que miró hacia la venida de Cristo, y él murió por esa fe. Luego tuvimos a Enoch el caminar con Dios por fe. Él vivió en días malos. Era el día de Noé cuando cada pensamiento y cada imaginación del corazón del hombre era malo. Pensamos que Enoch anduvo como los demás hasta cuando tenía sesenta y cinco años de edad, y entonces nació Matusalén, y de allí en adelante él caminó con Dios. Luego tuvimos en Noé al testigo de la fe. Este hombre estaba solo, y él se mantuvo firme en un día de maldad. Llegamos ahora a un hombre que es llamado el hombre de la fe. Así es como él es identificado en la palabra de Dios. Nos referimos a Abraham, y él es la ilustración suprema en la epístola a los romanos, también en la epístola a los gálatas, y otros escritores del Evangelio se refirieron a Abraham. Aún el Señor Jesucristo mismo dijo, Abraham vio mi día y se regocijó. Queremos leer esta sección que tenemos ante nosotros. En Abraham tenemos la adoración de fe. Veamos el versículo 8 de este capítulo 11 de la epístola a los Hebreos. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Usted y yo ya hemos visto anteriormente en esta misma epístola que la adoración de Dios lleva a la obediencia de Dios, lleva a obrar por Dios, le lleva a uno a hacer las cosas que Dios quiere que uno haga. Y no es necesario que el predicador se pase el tiempo diciéndole a la gente una y otra vez que deben estar ocupados en las cosas de Dios, porque ese no es el motivo principal. Si esta gente viniera y adorara de veras a Dios y pudiera sacar algo de la gloria de la persona de Cristo, entonces creemos que uno puede depender en ellos porque de allí en adelante ellos trabajarán para Dios, le obedecerán. Y creemos que la palabra más importante en toda esta sección. La encontramos en el versículo ocho y es obedeció. Y la adoración, amigo oyente, lleva a la obediencia. Si nosotros vamos al libro de Génesis, donde comienza la historia de Abraham, uno puede descubrir allí que él salió de Ur de los caldeos, que partió de ese lugar y que se detuvo luego en Arán, que allí perdió mucho tiempo, pero que finalmente él llegó a la tierra de Canaán. Y cuando él llegó a la tierra de Canaán, Dios le apareció a él. En el versículo siete del capítulo doce de Génesis leemos Y apareció Jehová a Abraham, y le dijo A tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. A donde quiera que este hombre se dirigiera, siempre edificaba un altar. Cuando él llegó a la tierra de Siquem, él edificó un altar. Cuando él fue a la planicie de Moré, allí él edificó un altar para Jehová. A donde quiera que Abraham se dirigía, él edificaba un altar para Dios. Cuando uno visita esa tierra hoy, se sorprende por la cantidad de edificios que construyó Herodes. Él no solo edificó el templo, que en realidad nunca llegó a completarse en Jerusalén, él construyó palacios y fuertes y ciudades por toda la tierra. Uno puede ver evidencias de esto por todas partes, pero no hubo en realidad adoración a Dios de su parte. Pero es diferente con Abraham. Todo lo que él hacía era edificar un altar. Y allí él adoraba a Dios, y eso le llevó a él a obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque él adoraba a Dios por la fe. Él obedecía a Dios por la fe. En los versículos nueve al once, volviendo ahora al capítulo once de la Epístola a los Hebreos, leemos Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Cuando Dios le dijo a Sara a la edad de noventa años que ella iba a tener un hijo, ella se rió porque era ridículo, era algo completamente absurdo y ella no lo podía aceptar. Pero Dios le dio a ella la fuerza que necesitaba. ¿Cómo? Ella tenía que creer en Él. Muchos de nosotros necesitamos creer eso, amigo oyente. Usted recuerda a ese hombre que llevó a un muchacho que estaba poseído de los demonios ante el Señor Jesucristo, y el Señor Jesús le dijo que Él lo podía ayudar si Él creía. Y el hombre dijo, creo, ayuda mi incredulidad. El hombre reconoció que tenía una fe débil y que el Señor Jesucristo tiene que haberle dado a Él la fe, porque sanó a ese muchacho. Y Sara tuvo un hijo, un muchachito llamado Isaac. ¿Y por qué? Porque ella recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y el versículo 12 continúa diciendo, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Eso es lo que sucedió. Todo eso tuvo lugar por la fe. Pero quisiéramos informarle algo, amigo oyente. Abraham y Sara nunca vieron el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho a ellos. El versículo 13 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Eso es lo que la fe puede hacer por cualquier hijo de Dios aquí en la tierra. Esto es para dejarle saber a usted que es un peregrino y extranjero en este mundo. Y el versículo catorce dice: porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. La fe mira hacia adelante, hacia el futuro, y el hijo de Dios hoy está mirando hacia el futuro. Quizá nosotros tenemos un lugar que nos gusta mucho. Quizá sea la casa en la cual vivimos, nuestra propiedad. Algunos hemos tenido oportunidad de vivir en la misma casa por muchos años. La zona en la cual vivimos tal vez nos gusta mucho y la queremos para nosotros mismos. Quizá tengamos un lugar muy hermoso, lleno de árboles frutales, un lugar que nos agrada mucho y le damos las gracias a Dios por haber provisto esto, porque si no fuera por Él no lo podríamos tener. Pero también debemos pedirle a él, amigo oyente, que nos ayude a que no queramos tanto este lugar terrenal para preferirlo sobre el lugar mejor que él ha preparado para nosotros. Así es que somos extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Por qué? Porque estamos caminando por la fe, esperando llegar a un lugar mejor. Y los versículos 14 y 15 dicen, porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Usted puede regresar, amigo oyente. Todos nosotros podemos dar media vuelta y regresar si estamos satisfechos con las cosas de este mundo. Pero un Hijo de Dios, por medio de la fe, sigue avanzando hacia adelante. Y en los versículos 16 y 17 leemos, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Llegamos ahora al fin de la vida de Abraham. Y el sacrificio supremo que él hizo fue cuando tomó a ese muchacho que Dios le había dado a él, Isaac, y el versículo dieciocho dice habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Abraham tuvo otros hijos, pero éste era el único que había sido llamado el unigénito. ¿Y por qué? Porque a él se le había hecho la promesa. Y en el versículo 19 leemos: Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Dios no probó o tentó a Abraham más allá de lo que él podía soportar. Y esto lo hizo porque él no hubiera tenido la fe para hacer eso. Es decir, Abraham no la hubiera tenido. Así es que Dios nunca le pidió a Abraham que entregara a Ismael, es decir, que lo sacrificara sobre un altar. ¿Por qué? Porque en primer lugar no era la persona adecuada. En segundo lugar, Abraham no lo hubiera hecho, estamos seguros de eso. Abraham trató de rogarle a Dios que no lo enviara lejos de él, que le permitiera que se quedara con él, porque él no quería dejarlo ir. Abraham, pues, no estaba listo en esa ocasión para hacer eso. Y por cierto que al comienzo de la vida de Isaac, cuando él era un niñito nomás, él nunca lo hubiera ofrecido tampoco. Él tuvo que esperar hasta que tuviera unos treinta y tres años de edad. Entonces, sí estaba listo para ofrecerlo. Y aquí tenemos la prueba de la fe. Vamos a observar ahora a Abraham un poquito diferente de lo que se hace ordinariamente. Siempre pensamos en las grandes promesas que Dios hizo Yo te entregaré esta tierra, tú tendrás una gran descendencia. Y eso es cierto. Pero qué fue lo que Abraham recibió en ese instante de su vida? ¿Qué fue lo que él vio en realidad? Él ni siquiera vio el cumplimiento de esas grandes promesas. Permítanos decir esto, porque lo que tenemos en Génesis es algo básico, relacionado con el resto de las Escrituras. ¿Y qué fue lo que él le dio a Abraham? Bueno, lo que él le dio a Abraham fue un hogar. Observemos a este hombre Abraham. Aquí tenemos a un par de jóvenes, viviendo en Ur de los Caldeos. Y cierto día, este joven Abraham le dice a esa muchacha tan hermosa que se llamaba Sara, y la escritura nos dice que ella era hermosa. Él le dice a ella que la amaba, que quería casarse con ella. Por tanto, se casan y luego Abraham regresa a su hogar. Era un hogar de idolatría. Regresa a su hogar y él dice, el Dios viviente me ha llamado. Él quiere que yo salga de este lugar. Y podemos escuchar a Sara que dice, bueno, tú tienes negocios muy buenos aquí. Todos los parientes nuestros viven en este lugar. Aquí también viven tus amigos. Y de paso, déjame preguntarte, ¿a dónde vas a ir? Y Abraham le dice, Bueno, no sé. Y ella le pregunta, ¿Qué quieres decir con eso? Dios te ha llamado y tú no lo sabes. Y él dice, Bueno, él me va a guiar y yo voy a seguirle. Entonces Sara dice, Yo iré contigo. Y este joven matrimonio sale. Ellos no tenían mucha fe. Llevaron a su padre con ellos y algunos parientes y así llegan a Arán. En ese lugar fallece el padre, Tare, y allí le sepultan. Y entonces Abraham entra a la tierra de Canaán y Dios le aparece a él. Y Dios le dice, Abraham, yo voy a hacer todas estas cosas que he prometido. Yo te daré un hijo. Abraham y Sara van a tener un hijo. Eso va a hacer que ellos tengan un lugar. Van a tener un hijo. De paso, debemos decir que aquí tenemos la base de lo que puede considerarse hoy un hogar piadoso la clase de hogar que Dios quiere que los jóvenes tengan. En primer lugar, debemos decir que todas estas cosas están relacionadas y que son básicas. Dios no les dio a ellos un cursillo o les envió un predicador para que les aconsejara. Algunos predicadores dedican demasiado tiempo a aconsejar a los demás, diciéndoles a los jóvenes cómo es que deben hacer las cosas. Y en realidad han sido muy idealistas. Y Dios es muy práctico. Él dice, Abraham, si tú vas a tener la clase de hogar que yo quiero que tengas, vas a tener que salir y dejar a mamá y a papá. Y eso es lo que Dios quiso decir al mismo comienzo. Él le dijo a Adán y Eva, el hombre dejará a su padre y a su madre. Y Adán y Eva ni siquiera tenían padre o madre. Pero él dijo, ustedes tienen que dejarles. Ese es un gran principio que se señala aquí. Una de las cosas más fáciles de hacer en este mundo es, de parte de los abuelos, decirle a los padres cómo es que tienen que criar a sus hijos, aunque esos padres no hayan hecho una buena tarea ellos mismos. Todos nosotros cometemos errores, amigo oyente, pero eso no es asunto nuestro. Los padres mismos tienen que aprender de las equivocaciones que cometen porque los padres de ellos hicieron las suyas. Así es que, papá y mamá no tienen que interferir con el hogar de los hijos. Dios lleva a Abraham tan lejos como pueda irse y ninguno de los parientes va a interferir allí. Creemos que eso es primordialmente lo que ayuda a edificar un hogar piadoso. Para comenzar, pues, Abraham dejó un hogar impío, porque ese era un hogar de idolatría. Josué indica eso claramente. Él salió de un hogar de idolatría. Eso es lo primero que debemos notar. Y luego, lo segundo es lo que Dios hizo con él. Y estas cosas son muy importantes hoy. Porque en este mismo momento hay muchas normas y reglas que se les presenta a los matrimonios jóvenes. No queremos ser revolucionarios ni diferentes hoy, pero debemos enfrentar estas cosas. Todo lo que estamos tratando de hacer es decir lo que la palabra de Dios dice. Usted puede olvidarse de todas las normas y de las reglas hasta que usted esté caminando por fe. Y si usted es un hijo de Dios, amigo oyente, Usted debe caminar por fe, y el padre tiene que caminar por fe, y la madre tiene que caminar por fe. ¿Sabe algo más? El hogar nunca va a llegar a ser un hogar ideal. A veces uno se cansa de escuchar a ciertas personas que dicen que fueron a una sesión donde se les aconsejó de cómo hacer las cosas y ahora tienen el hogar más glorioso que pueda existir. Amigo oyente, yo he estado casado ya por varios años. Y sé por seguro que mi esposa tiene el derecho de equivocarse y muchas veces no estamos de acuerdo. Pero siempre hemos podido llegar al lugar donde yo puedo abrazarla a ella y decirle que la amo a pesar de que ella esté equivocada. Amigo oyente, joven creyente, usted no está en lo correcto si piensa que va a comenzar un lugar cristiano ideal. Pensamos que usted descubrirá que será probado de la misma manera en que Abraham fue probado. Él huyó a Egipto y estamos seguros que durante todo ese camino hacia Egipto, Sara le decía a Abraham, Yo no quiero ir a Egipto. Pero ellos fueron a Egipto y él casi pierde a Sara en ese lugar. Él tuvo que mentir en cuanto a ella. Ese no es un hogar ideal, ¿no le parece? Él regresó y cuando regresó vemos que tenía problemas con su sobrino. Tal vez debió haberlo dejado en de Ur de los Caldeos, pero se separó de él y el sobrino fue a vivir a Sodoma. Y ahora Abraham queda solo en esa zona montañosa, y aun así, ninguno de ellos podría llamar a eso algo ideal. Ahora Abraham duda de Dios él no cree que Dios debe destruir a Sodoma y Gomorra, y Dios tiene que demostrarle de manera clara que lo que él hace es lo justo y lo correcto. Él tuvo que presentar eso claramente a Sara. Él le dio a ella fuerza para tener un hijo, y luego les entregó a ellos ese pequeño niño en su hogar. Y ahora ellos están preparados para ayudar a crecer a ese niño en su hogar. Y él se cría allí en el hogar de ellos. Amigo oyente, diríamos que este es el hogar de Dios. La clase de hogar que Él quiere que usted tenga. Ahora, si usted piensa que de alguna manera u otra, fijando ciertas reglas, usted va a evitar todos los problemas o los puntos difíciles de la vida, usted está equivocado, amigo oyente. Usted se va a dar cuenta que un día usted puede discutir con su esposa. Usted descubre un día que va a tener problemas con ese hijo. Usted no va a tener aquello que es ilegal de ninguna manera. ¿Y cómo va usted a poder tratar con todas esas cosas? Amigo oyente, por fe. ¡Por fe! Cuando usted y yo hemos llegado al punto donde estamos dispuestos a poner a nuestro hijo sobre el altar de Dios, entonces podemos decir que hemos arribado. Aquí tenemos un lugar que está tan cerca de lo que Dios quiere que sea aquí, como el que usted y yo podemos lograr. Así es que, amigo creyente que nos escucha, si usted está encontrando la situación un poco difícil, si tiene problemas, debemos decirle que Dios está tratando de enseñarle algo. Permita que Dios sea su maestro. No vaya a su pastor, no puede resolverle todos sus problemas. Aunque su pastor le dé un curso especial, no va a poder resolver todos sus problemas. Pero si usted y yo, amigo oyente, caminamos por la fe, el Señor nos va a ayudar. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Dios, mediante en nuestro próximo programa, continuaremos nuestro recorrido por este capítulo once de la Epístola a los Hebreos. Continuamos hoy nuestro recorrido por esta epístola a los Hebreos y estamos listos ya para comenzar nuestro estudio en el versículo 20 del capítulo 11 de esta epístola. Deseamos comenzar hablando de Isaac hoy. En nuestro programa anterior vimos a Abraham la adoración de fe y eso le llevó a la obediencia en su vida para que pudiera decirse Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Este hombre obedeció a Dios en esa base. Llegamos ahora a su hijo Isaac. Y en el versículo 20 de este capítulo 11 de la epístola a los Hebreos, leemos, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Usted puede notar que se dice muy poco en cuanto a Isaac, especialmente cuando se lo presenta en contraste con el padre Abraham. ¿Qué es lo que uno puede decir en cuanto a Isaac? Bueno, podríamos decir que una de las cosas que caracteriza la fe de Isaac es su disposición, su sumisión por fe isaac cuando ya era un hombre maduro tenía unos treinta y posiblemente treinta y tres años de edad no se reveló cuando su padre abraham lo ofreció a él sobre el altar y esto por cierto nos habla de una sumisión pero notemos lo que dice aquí por la fe bendijo isaac a jacob y a esaú respecto a cosas venideras así es que una de las cosas que se destaca aquí en cuanto a su vida es esto que se llama fe al bendecir a sus hijos. Esto es algo bastante extraño en cuanto a este hombre, porque él hacía muchas cosas. Por ejemplo, él cavaba un pozo de agua, luego venían sus enemigos y se lo quitaban. Entonces él se dirigía a otra parte y cavaba otro pozo. En muchas formas podríamos decir que es una persona descolorida, y lo que caracteriza a este hombre es su disposición, su sumisión. Él estaba dispuesto a bendecir a Jacob y a Esaú en cuanto a las cosas venideras. Sin embargo, no había nada en el presente inmediato que causara que Él los bendijera. Llegamos ahora al versículo veintiuno. Y aquí sí que tenemos a una persona bastante colorida. Tenemos la adoración de fe aquí. Y en el versículo veintiuno de este capítulo once de la epístola a los Hebreos leemos Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Uno podría decir de estos hombres, Isaac y Jacob, que la adoración constituía la misma cosa que constituía para su padre Abraham, pero aquí se nos dice que él adoraba apoyado sobre el extremo de su bordón. Jacob vivió una vida de fe en relación a su padre y a su hijo José y a sus nietos. Esto se nos presenta de una manera muy clara en una de las cosas que se señala de su vida cuando estaba por morir. Uno debe esperar hasta el fin de la vida de un hombre antes de poder decir que ese era un hombre de fe. Pero él, en esa ocasión, bendijo a los hijos de José. Ellos eran sus nietos. Y él adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Hay muchas cosas que se puede decir en cuanto a él. Aquí tenemos una ilustración de la naturaleza humana. Y esto revela que por gracia sois salvos. Si no hubiera sido por la gracia de Dios, Jacob se hubiera perdido. Él no tenía ningún mérito humano, ninguno de ninguna manera. Quizá ese sea el mismo cuadro de cada uno de nosotros. Nada hay que mi mano pueda brindar, solo a tu cruz me puedo aferrar. El fundador de la misión al interior de China, el doctor Hudson Taylor, tenía una manera de enfatizar el hecho de que uno no es nada. En cierta ocasión llegó un nuevo misionero con su esposa y el doctor Taylor enfatizó a ellos que ante Dios nosotros somos completamente nada, que Dios es el único que puede tomar nada y hacer algo con eso. Por fin, un día ese joven vino ante el doctor Taylor y le dijo, es muy difícil para mí el pensar que soy nada. A lo que el doctor Taylor contestó, joven, usted es nada y debe aceptar la palabra de Dios por ello. No es necesario que usted lo crea por sí mismo. Sencillamente, acepte la palabra de Dios por ello. Este hombre Jacob, pues, es un cuadro de la naturaleza humana. Se habla mucho hoy en cuanto a la psicología del cuidado prenatal, del cuidado natal, del cuidado postnatal, y cuán importantes son esas cosas en la vida de una persona. El ginecólogo y el psicólogo le dan mucho énfasis al cuidado prenatal, al cuidado natal y al cuidado postnatal. El cuidado prenatal es, por supuesto, antes del nacimiento. El cuidado natal es durante el nacimiento de la persona. Y el cuidado postnatal es después del nacimiento. Ahora, ¿qué puede decirse de Jacob? Bueno, se nos dice en la Biblia que cuando su madre Rebeca estaba por dar a luz, y eran mellizos, Esaú y Jacob, que estos dos estaban luchando dentro del vientre de ella. Aún en un tiempo tan temprano, Jacob estaba luchando para tratar de sacar ventaja de su hermano. Y en el momento del nacimiento, luchando aún. Él es el último en nacer, pero tenía su mano trabada al calcañar de Saúl. Así es como él nació, asido, agarrado a su hermano por el talón. Y eso fue lo que fue toda su vida. Luego tenemos el cuidado postnatal, es decir, después del nacimiento. Jacob era un engañador, él era un bribón, y usted recordará en el estudio que tuvimos en el libro de Génesis hace ya bastante tiempo, que le dimos mucho énfasis en esa ocasión al hecho de que Jacob era un bribón. Pero Dios luego transformó su vida. En primer lugar, tenemos en la vida de ese hombre fe en relación a su padre. Bueno, él era un engañador. Dios le había prometido a él la bendición y no podía esperar. Él tuvo que tomarla por un método bastante engañador. Luego, más adelante, él también fue engañado. Él ya no era el engañador, sino que fue engañado. Usted recordará que temprano en su vida, este hombre Jacob tuvo que abandonar su hogar. Él pasó la noche en Betel, extrañando su hogar, pero aún no había ocurrido ningún cambio en su vida. Luego él llegó a vivir en la casa de su tío Labán, siempre utilizando su propio ingenio. Luego Dios tuvo que detenerle cuando regresaba a su tierra, y Dios luchó con él esa noche cerca del arroyo de Jaboc. Luego Dios le bendijo pero usted se da cuenta que el pecado que él había cometido antes vuelve a presentarse ante él en este jovencito José. Usted recuerda cómo los hermanos de José llevaron ese saco de muchos colores que él había tenido, pero que ahora estaba lleno de sangre, y le preguntaron a Jacob si ese era el saco de su hijo, si lo reconocía. Él comenzó a llorar, pero en la misma forma en que él había engañado, él estaba siendo engañado ahora, en relación a su propio hijo. Dios visita la iniquidad de los padres sobre los hijos. Y por cierto que aquí tenemos un ejemplo de esto. Luego, uno puede apreciar la fe en relación a sus nietos, Efraín y Manasés. Y eso es lo que se señala aquí en esta epístola a los hebreos. Y eso no ocurre hasta cuando se llega al fin de la vida del hombre. Por la fe, Jacob, al morir, dice aquí, estaba muriendo. Él ya estaba en su lecho de muerte. Él bendijo a los hijos de José y luego él adoró. Y ahora por primera vez en su vida, aun cuando ya es demasiado tarde, habrá obediencia en su vida. Lo que siempre nos ha interesado a nosotros es que él adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. ¿Cuál era ese bordón? Usted recuerda que él era como un inválido y que ese bordón o vara le ayudaba a él a caminar. Inclusive cuando la muerte llega, este hombre que ha sido un engañador y todo eso, él aún quiere seguir andando. Él no quería acostarse y morir. Y nosotros podemos decir esto ahora de este hombre, que no hubo bendición en la vida de Jacob. La suya fue una vida de pecado y de engaño, de tramas y trampas. Y nunca puede haber una bendición como producto del pecado. Creemos que aquí hay algo que nosotros podemos destacar, y es que Dios puede tomar una vida perdida, desviada, llena de engaño, y arreglarla. Donde existe la confusión y el engaño, si hay fe, y no es que haya mérito en la fe, la fe no es nuestro salvador, la fe tiene que tener una base, y esa base es Jesucristo, y eso nos permite hacernos del Señor Jesucristo. Así es que tenemos aquí que la fe operó en la vida de Jacob, pero tuvo que llegar al fin de su vida para verlo. Llegamos ahora al versículo 22 y a la vida de José, el hijo de Jacob. Ya hemos visto a Abraham, a Isaac, a Jacob, y ahora tenemos aquí a José. Leamos los versículos 22 y 23 de este capítulo 11 de la epístola a los Hebreos. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Estamos seguros que el escritor, guiado por el Espíritu de Dios, pudo haber seleccionado muchos incidentes en la vida de José que podrían ilustrar su fe. Estamos seguros que uno podría, por ejemplo, haber tomado el incidente cuando José se encontraba en la prisión, y uno pensaría que cuando se encontraba en Egipto, eso sería el fin. Muchos de nosotros hubiéramos clamado en una situación similar, pero no es eso lo que José hace. Y hay muchas otras cosas en la vida de José que podrían destacarse, pero en realidad, qué contraste el que hay entre él y su padre Jacob. Ahora nosotros no tocamos nada en cuanto a Jacob, y podemos decir lo siguiente en cuanto a José: no hay ninguna falta ni marca en su vida. Es un hombre que ha sido elevado a una posición muy alta en una corte extranjera y probablemente no hay ningún otro en todo el Antiguo Testamento que sea más un tipo del Señor Jesucristo que él. Y aun así, es un hombre que nunca es usado en la Escritura como una figura o tipo. Ahora, la analogía es realmente sorprendente, y quisiéramos destacar algunas cosas, quizá rápidamente en cuanto a esto. José era el hijo más amado. El Señor Jesucristo también lo fue. Él tenía un saco de muchos colores, lo cual lo destacaba entre sus hermanos y esto le daba a él cierta autoridad sobre sus hermanos. José tuvo una visión. Sus hermanos pensaban que era un soñador. Y usted recuerda que el Señor Jesucristo vino con un mensaje y ellos pensaron que Él era un soñador. José obedeció a su padre y el Señor Jesucristo dijo que había venido a hacer la voluntad de su padre. Los hermanos de José le odiaban. El Señor Jesucristo, por su parte, dijo, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El padre de José le envió a buscar a sus hermanos. El Señor Jesús vino a este mundo a buscar a los perdidos. José encontró a sus hermanos en el campo ya que eran pastores. Y los pastores de noche vinieron al Señor Jesús cuando ya había nacido. Los hermanos se burlaron de José y le rechazaron. Así es como le trataban. Y lo mismo ocurrió con el Señor Jesucristo. Los hermanos de José trataron de matarle. Y estas analogías, por cierto, que continúan a través del Señor Jesucristo. José fue vendido como un esclavo por treinta piezas de plata. La túnica de José fue untada con sangre. Y lo mismo ocurre con los vestidos del Señor Jesucristo. Los soldados echaron suerte por ellos, con su sangre en el vestido. José fue vendido a Egipto. Dios le levantó allí para salvar al mundo. El Señor Jesucristo fue hasta la muerte. José fue tentado por el mundo de la carne y del mal. El Señor Jesucristo también lo fue. José llegó a ser el Salvador del mundo gentil de aquella época. El Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar a todos, a los judíos y a los gentiles. Cuando está en el trono, José da pan a la gente. Y el Señor Jesucristo hizo esto. José tomó una esposa gentil en Egipto. El Señor Jesucristo está llamando a un pueblo de este mundo para su nombre. Y luego tenemos que estos hijos de Jacob van a ese lugar. Los reconoce José. Y luego se hace conocer ante ellos. Y algún día el Señor Jesucristo vendrá a hacerse conocer ante sus propios hermanos. Algo interesante en cuanto a este hombre es que tenía fe en el sueño que recibió. Tuvo fe cuando fue arrojado a la celda. Tuvo fe en Egipto. Y eso es lo que le mantuvo a él en esa situación. Pero al llegar al fin de su vida, uno pensaría que hubiera quedado satisfecho con Egipto. Pero no es así con este hombre. Él dijo que cuando llegaran los días en que los hijos de Israel dejaran la tierra de Egipto, que llevaran de ese lugar sus huesos. Ahora, ¿por qué no podían ellos llevar su cuerpo en ese momento y sepultarlo en la tierra de Efraín? Bueno, la razón, según opinamos nosotros, es algo bastante obvia, ya que él era un héroe nacional. Pero llegó al trono un faraón que no conocía a José, y los hijos de Israel salieron de ese lugar, llevaron sus huesos, y lo sepultaron en Siquem, en el país samaritano. Allí ellos pueden señalar el lugar de la tumba de José, donde están sepultados sus huesos. Bueno, no están allí posiblemente, pero ellos lo tomaron y lo llevaron a esa tierra. Así es que tenemos aquí este informe en cuanto a José. Avanzamos ahora muchos años, y los hijos de Israel se encuentran en la tierra de Egipto. Y el versículo 23 de este capítulo 11 de la epístola a los Hebreos dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por tres meses, porque le dieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Moisés tenía padres piadosos, ellos estaban dispuestos a tomar una posición. La fe de ellos en realidad llega a existir antes de que naciera Moisés. Y en el versículo veinticuatro leemos, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Usted puede observar la obra de la fe, amigo oyente. Él creció en el palacio de Faraón y podría haber llegado a ser el próximo Faraón. Así es que tiene que tener fe para elegir correctamente. Y él hizo eso. Y en los versículos 25 y 26 leemos, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Alguien más, aparte de Abraham, pudo ver el día del Señor Jesucristo y regocijarse, y ese fue Moisés. Y en el versículo 27 leemos: Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Él tiene fe para actuar, y la fe le guía a las acciones que él realizó. Hay personas que por mucho tiempo hablan en cuanto a que creen esto, que creen aquello, sin embargo no hacen nada. A ellos debemos decirles que la fe se revela a sí misma en la acción. Dios salva sin obras, pero la fe que salva, amigo oyente, tiene sus obras. Así es que este hombre aquí abandonó a Egipto, no temiendo a la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y el versículo 28 continúa. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Aquí podemos apreciar la fe para obedecer a Dios. Dios dijo que hiciera eso, y Él lo hace. Uno tiene estos ejemplos en la vida de este hombre. Él dejó los placeres del mundo. Él ahora ha salido al desierto, y luego regresará y sacará a su propio pueblo. Tiene la fe para obedecer a Dios allí. Y en el versículo veintinueve de este capítulo once de la epístola a los Hebreos continuamos leyendo, Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. ¿De quién es la fe mencionada aquí? ¿La fe de los hijos de Israel? Ellos no tenían ninguna fe. Esta gente le dijo a Moisés cuando observó que se acercaban los carros de Faraón, Regresemos a Egipto lo más pronto posible. Hemos cometido una equivocación al salir de allí. Fue la fe de Moisés, amigo oyente. Él se acercó a la orilla del mar y con su vara hirió las aguas. Y fue por su fe que las aguas se partieron y ellos pudieron marchar hacia la otra ribera. Y luego ellos cantaron el cántico de Moisés. Ellos estaban identificados con Moisés. Pero debemos comprender que fue la fe de Moisés la que hizo eso. Dejamos esto ahora y llegamos a la época de Josué. Leamos el versículo 30 por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días. Aquí tenemos la mirada de fe. Si usted se hubiera encontrado con este hombre Josué, digamos, el quinto día de su marcha alrededor de la ciudad de Jericó, usted le podría haber dicho a él, bueno, parece que no está avanzando mucho. Y él hubiera dicho, bueno, espere y observe. Quizá usted le podría haber dicho, ¿por qué está haciendo una cosa tan insensata? Usted es un general que tiene mucha inteligencia, pero no está avanzando a ninguna parte. Y él le hubiera contestado: Usted se ha olvidado que yo he visto al capitán de los ejércitos del Señor, que él me ha dicho que el puesto de comando no está aquí en mi carpa, sino en el cielo, que yo he descubierto que no soy un general, sino sencillamente un soldado raso que debo tomar las órdenes que él da. Él dijo que marchemos alrededor de la ciudad, y eso es lo que estamos haciendo. Usted sencillamente observe: Esos muros van a caer. Yo estoy siguiendo la estrategia de alguien que sabe de esto. Así es que aquí tenemos la mirada de fe. Ah, amigo Oyente, la fe para creerle a Dios. Y este hombre, el general Josué, tuvo que aprender eso. Bien, amigo Oyente, vamos a dejar esto aquí por hoy y Dios mediante continuaremos en nuestro próximo programa. Aún estamos hablando en cuanto a los hombres del Antiguo Testamento que vivieron por fe, que anduvieron por fe, que observaron por fe y que Dios les bendijo abundantemente por fe. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el capítulo 11 de la epístola a los Hebreos, y en nuestro estudio de este capítulo llegamos ahora a considerar lo que dice el versículo 31, que nos habla de la ramera Raab. Pensábamos llamar a esta sección la debilidad de la fe en la vida de esta mujer. Pero pensamos que eso no sería lo apropiado para este versículo, el llamarlo la debilidad de la fe. Creemos que al observar la vida de esta mujer se debe llamar la maravilla de la fe. El versículo 31 entonces de este capítulo once de la epístola a los hebreos dice, Por la ferra habla ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. La historia de esta mujer es en relación con la historia de los muros de Jericó. En la historia de los muros de Jericó tenemos la mirada de fe. Aquel hombre que estaba guiando a ese pueblo alrededor de Jericó descubrió que el cuartel central, por así decirlo, estaba en los cielos y que el capitán de los ejércitos del Señor estaba realmente guiando a su grupo y el general Josué no era otra cosa sino un ayudante o un teniente. Él estaba esperando ver caer a esos muros. Aquellos que se encontraban dentro de los muros, después de esperar siete días, estaban comenzando a preguntarse qué es lo que iba a suceder. Ahora sabemos que dentro de esa ciudad se encontraba esta mujer, Raab, y de ella se nos dice, por la fe Raab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes. Hace algunos años apareció un libro titulado La religión en lugares insospechados. No sabemos si se incluyó en ese libro a Raab, nunca lo leímos. Pero el título llama bastante la atención. La religión en los lugares insospechados. Bueno, ella tendría que haber sido incluida en ese libro porque ese sería, por cierto, el último lugar donde uno iba a buscar la fe. Ella vivía en una ciudad muy malvada, pagana, perdida. Y ella no solo vivía allí, sino que practicaba la profesión más antigua. Se había considerado que aquellos que practicaban esa profesión eran pecadores hasta recientemente, ya que ahora nosotros, ah, hemos avanzado mucho y tenemos una nueva moralidad en el presente. Pero esta mujer era una pecadora y, sin embargo, se nos dice aquí, por la ferra habla ramera, no pereció juntamente con los desobedientes. Estamos seguros que el intendente o el alcalde de la ciudad y muchos otros hombres que ocupaban altos cargos allí, pensaban que ellos eran lo suficientemente buenos como para ser salvos, pero no fue así. Se nos dice que ellos perecieron en la ciudad por una sencilla razón. Ellos no creyeron. La forma en que Dios actuó en cuanto a esta ciudad es una forma bastante peligrosa. Hay muchos críticos que encuentran fallas con Dios por haber destruido a la gente de Jericó. En cierta ocasión había un profesor de universidad que lloraba mucho cada vez que hablaba de esta gente que había muerto allí en la ciudad de Jericó. Una de las cosas que llamaba la atención a los alumnos era que este profesor que demostraba tan poco interés en otras personas, hasta los estudiantes, lloraba tanto cuando pensaba en la gente de Jericó que ellos habían sido destruidos. Ahora observemos por unos momentos qué fue lo que esta mujer hizo en realidad, porque ella hizo realmente algo ella expresó su fe de una forma muy directa. Cuando la ciudad estaba ya a punto de ser destruida, el pueblo de Israel había cruzado por el río Jordán y cuando se informó a la gente de Jericó, la ciudad fue cerrada inmediatamente, es decir, se cerraron las puertas de la ciudad porque ellos nunca habían pensado que durante la época de las inundaciones esa gran cantidad de gente iba a pasar a través del río Jordán. No había ningún puente para que ellos pudieran cruzar. El río se estaba desbordando en esa ocasión. ¿Cómo podría pasar tanta cantidad de gente al otro lado? Así es que la gente no se preocupaba hasta cuando terminara la época de las inundaciones. Tenían tiempo entonces de preocuparse. Pero ahora este pueblo se encuentra alrededor de la ciudad. Aparentemente la ciudad de Jericó se había dado cuenta del método que se usó. Pero en realidad Dios le dio a la ciudad una oportunidad para ver si la gente de allí se volvía en fe a Él. José pues envió a unos espías dentro de la ciudad y allí había una ramera, una mujer que practicaba la profesión más antigua, y ella entró en contacto con estos hombres. Tal vez les hizo una proposición, no sabemos si ellos aceptaron o no, pero lo que sí sabemos es que ellos le informaron a ella muy claro cuál era su misión, y que ellos necesitaban protección, y que Dios iba a entregar la ciudad en las manos de ellos. Ellos por lo menos le informaron esto a ella. Y ella los tomó y los ocultó en su casa. Pensamos que al hacer esto ella estaba arriesgando su propia vida. Ella entonces le pidió a estos hombres un favor. Ella les dijo, Cuando ustedes se apoderen de la ciudad, yo quiero que se acuerden de mí y de mi familia. Yo quiero que ustedes nos salven a nosotros. Y ellos hicieron esa promesa. Ellos le dijeron, Tú deberás poner en la ventana este cordón de grana. Y cuando Josué se apoderó de la ciudad, él tuvo mucho cuidado de salvar la vida de esta mujer y a los de su casa. Su testimonio fue algo así en el Libro de Josué, capítulo dos, versículos nueve al once leemos. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, aquí está hablando Raab, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Por cierto que esta es una declaración bastante extraña que procede de los labios de esta mujer, pero es una revelación tremenda del hecho de que Dios no destruyó arbitrariamente esa ciudad de Jericó. Usted puede darse cuenta, amigo oyente, que por cuarenta años ellos habían estado recibiendo en Jericó información en cuanto a un pueblo que había cruzado el Mar Rojo. Ella está diciendo: nosotros hemos oído eso. Eso fue cuarenta años antes que ellos habían oído eso y ella dice yo he creído y los demás también han creído los hechos pero ellos nunca creyeron en Dios ellos nunca confiaron en el Dios vivo y verdadero más adelante ellos se enteraron de cómo Dios estaba guiando a este pueblo y que él les había dado la victoria al otro lado del Jordán contra los amorreos y esta ciudad debió haber sacado provecho de eso y ahora ellos cruzaron en forma milagrosa el río Jordán, y aquí los tenemos, frente a las puertas de la ciudad de Jericó. Y ellos van a hacer algo muy fuera de lo común. ¿Qué es lo que estaba haciendo Dios? Él estaba dando a esta ciudad una oportunidad para que creyera en él, para que confiara en él, para que se volviera hacia él. Creemos que debería ser obvio para cualquier persona que si Dios salvó a esa mujer que creyó en él, entonces él hubiera salvado al alcalde o a cualquier otra persona en la ciudad de Jericó si esa persona hubiera confiado en él de la misma manera en que lo hizo esta mujer. Por tanto, Dios los hubiera salvado. Amigo oyente, Dios los vio a todos ellos en una sola base en la ciudad de Jericó. Él los vio a todos como pecadores, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ella quizá pecaba más abiertamente que probablemente el alcalde de la ciudad. No sabemos nada en cuanto a este hombre, pero pensamos que su vida privada no hubiera resistido una inspección, amigo oyente, y estamos seguros que eso hubiera sido cierto en cuanto a muchos otros allí. Ellos eran pecadores, pero tuvieron cuarenta años para decidir si creían o no creían en Dios. Pero no creyeron, y ahora, después de cuarenta años, todavía no creyeron en Él. Y nos gustaría preguntarle a ese profesor universitario que lloraba tanto por la gente de Jericó: Nos gustaría preguntarle esto. Dios le había dado a esta gente cuarenta años para decidir si confiar en él o no confiar. Solo una mujer decidió confiar en él, y Dios la salvó. Y es bastante obvio, por la clase de persona que ella era, que cualquier otra persona hubiera sido salva también si hubiera confiado en Dios. Piensa usted que cuarenta años no es tiempo suficiente, piensa usted que dios debió haberles dado cuarenta y uno o quizá cuarenta y dos años amigo oyente después de cuarenta años, si ellos no van a creer en dios, entonces no van a creer en dios. dios es un dios de mucha paciencia, eso es muy obvio, él no desea que nadie perezca aun aquella ramera que confió en él, dios la salvó, así es que ella podía decir. Hemos oído. Y lo que ellos oyeron causó una reacción en la gente. La gente creyó lo que había sucedido, creyó los hechos, pero ellos no confiaron en Dios. Si ellos hubieran confiado en Dios, entonces hubieran sido salvos. Esta mujer, pues, dio evidencia de que ella había creído en Dios, porque ella le dijo a los espías, yo sé que ustedes se apoderarán de la ciudad, y cuando hagan eso, quiero que ustedes me salven. Ella dio un paso de fe, y en ese paso de fe, ella arriesgó su vida. Usted puede apreciar, amigo Oyente, que la fe comenzó a actuar. La fe siempre entra en acción. La fe no se sienta a un lado sin hacer nada. Y en el versículo 31 que ya leímos, vamos a leerlo una vez más, dice, Por la ferra habla ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ella las había dicho a los espías que los habitantes de Jericó eran ya conocedores de lo que Dios había hecho por ellos, es decir, por los israelitas. Y dijo, nosotros creemos. O sea que ella dijo, yo confío en Él. Yo confío en Él de tal modo que estoy dispuesta a arriesgar mi vida. Y ella dio evidencia de la fe que tenía. Amigo oyente, usted puede apreciar en esta mujer la maravilla de la fe y hoy, en un mundo perdido, Dios no ve que un grupo de gente sea mejor que otro grupo de gente. Dios los ve a todos como pecadores, y cuando cualquiera se vuelve a Dios, Dios le salva. Ahora, en el versículo treinta y dos de este capítulo once de la Epístola a los Hebreos, leemos, «Y qué más digo, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas». El escritor de esta epístola a los Hebreos llega a este punto en particular de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y se pregunta, ¿qué puedo decir ahora? Él puede dirigirse en cualquier dirección y puede poner una lista de héroes, si usted quiere llamarlos así, de héroes de la fe. Él puede demostrar cómo la fe ha obrado en las vidas de los hombres y de las mujeres. Él presenta aquí una lista y nos habla claramente diciendo que él no puede discutir a ninguno de estos, pero cualquiera de estos... Puede ser incluido y es incluido en este maravilloso capítulo. Y él dice: Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Nuevamente podemos apreciar aquí las guerras, la guerra de la fe en las vidas de estos hombres. No se mencionan detalles en cuanto a ninguno de ellos. Todos tienen algo en común. Cada uno de ellos mencionado aquí era un gobernante. Estos hombres que son mencionados como Gedeón, Barac y Sansón, así como Jefté y Samuel, eran todos jueces. David fue un rey, así que todos tenían cargos de importancia, y todos ellos estaban tomando parte en una guerra por Dios. Cada uno de ellos la ganó por fe. Aquí tenemos la historia de Gedeón. Y si hubo alguna vez un hombre con una fe débil, ese fue Gedeón. Gedeón fue una persona muy débil en algunas iglesias tienen una banda o un grupo de Gedeón. Lo que quieren decir con esto en realidad es que tienen una cantidad pequeña. Pero amigo oyente, no es la pequeña cantidad lo que se destaca en cuanto al grupo de Gedeón. Es la fe que tenían esos hombres. Y Gedeón en realidad era un hombre que tenía muy poca fe. No vamos a entrar en detalles con cada uno de estos mencionados aquí, pero notemos por un momento nada más a este hombre Gedeón. Gedeón era un juez cuando los madianitas se habían apoderado de la tierra de Israel. La gente de allí ni siquiera podía recoger la cosecha. Los madianitas se las quitaban. Y Gedeón, un hombre joven, se encontraba sacudiendo trigo en el lagar, un lugar donde no debería estar. Por lo general se lleva el trigo a la cumbre de una montaña, se lo lanza hacia arriba en el aire y el viento se lleva entonces todo el tamo, y el trigo caía limpio donde estaba el trabajador. El viento sopla en esa tierra por las tardes. Si usted tiene oportunidad de visitar ese lugar, amigo oyente, puede darse cuenta de cómo sopla el viento allí, especialmente durante el mes de junio, que es la época de la cosecha. Hay muchos lugares que aún en el presente cosechan los granos de la misma manera, y uno puede ver los trabajadores haciendo esta tarea en el día de hoy. Ahora, Gedeón era un cobarde. Él llevó el trigo al lagar. Eso se encuentra en un lugar bajo en el valle. Nadie lo podía ver allí. Ese era el lugar más bajo. Y si uno quiere ver a una persona frustrada, mire a Gedeón allá abajo, cuando él lanza el trigo hacia arriba, y no hay nada de viento allí para hacer volar el tamo. ¿Y qué es lo que sucede entonces? Todo eso vuelve a caer sobre él y se le mete entre la ropa. No podemos pensar en nada que pueda ser más desanimador que lanzar el trigo de esta manera y que todo vuelva a caer sobre uno. Bueno, así era Gedeón. Fue en ese momento en que se le aparece el ángel de Jehová a Gedeón y le dice, Varón esforzado y valiente. Bueno, esa no era en realidad la forma apropiada de dirigirse a Gedeón. Y éste pensó que el ángel tal vez estaba hablándole a otra persona. Creemos que él tal vez levantó la cabeza y dijo, ¿Quién? ¿Yo? Bueno, él es un gran cobarde y está dispuesto a admitirlo. Él dijo que pertenecía a la tribu más pequeña. Mi familia dijo, es una familia pequeña en la tribu y yo soy el más pequeño de todos en la familia. Tú has elegido a la persona más insignificante de todas. Yo no soy nadie. Y Dios le contesta, esa es la razón por la cual te he elegido, porque tú eres nadie. Yo quiero que tú me creas. Y usted descubre que Dios comenzó a fortalecer la fe de este hombre hasta que llegó un día que con solo trescientos hombres él fue capaz de derrotar a los madianitas. Amigo oyente, es la fe, la fe operando en la vida de este hombre. Cuánta gente hoy, aun aquellos que son creyentes, piensan que tiene que haber alguna gran demostración, alguna gran reunión si es que algo va a ser de parte del Señor. Amigo oyente, Dios no actúa de esa manera. Nosotros pensamos que la obra más grande para Dios está siendo desarrollada por personas y por grupos pequeños en todas partes. Y uno puede ver esto en lugares realmente pequeños. Usted puede encontrar a creyentes que son realmente activos, que son verdaderos testigos del Señor. Uno no escucha mucho en cuanto a esto, esta gente no parece recibir ninguna clase de publicidad. Uno puede encontrar estos creyentes que ni desean siquiera que sus nombres sean mencionados. Algunos sufren persecución, pero son verdaderos testigos. Amigo oyente, hay muchos gedeones en el mundo hoy y ellos están actuando por fe. No creemos que sea el tamaño de la reunión, ni la grandeza de la publicidad, ni cosas por el estilo. Creemos que Dios está actuando en maneras misteriosas para realizar sus maravillas. Así es que aquí tenemos a Gedeón, a Barak y a Sansón. No sabemos si nosotros incluiríamos o no a Sansón en esta lista. Sansón fue un completo fracaso en cuanto a su servicio se refiere, pero él creyó a Dios. Llegó un momento cuando el Espíritu de Dios vino sobre él y él comenzó a librar a Israel, pero él nunca llegó a completar su tarea. Luego tenemos a Jefté y también a David. Podríamos detenernos aquí a hablar mucho en cuanto a David y también de Samuel y de los profetas. Pero él dice aquí con toda claridad que le faltaría el tiempo para contarle todo esto. Y nosotros podemos apreciar que el tiempo se nos está yendo también a nosotros y no nos va a alcanzar. Pero notemos lo que hicieron estas personas. Era una guerra de fe. Y aquí en el versículo 33 leemos, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Sabemos que se refiere a algo exactamente aquí. Se refiere a Daniel. Él no ha sido mencionado por nombre aquí, pero es a él a quien se refiere. Y en el versículo 34 leemos, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. La guerra de la fe. Y estos son los victoriosos, amigo oyente. Tendremos luego otro grupo de personas mencionado. Estos son aquellos de los cuales no se escucha hablar mucho hoy. Estos son aquellos que no reciben una victoria externa. Son aquellos que, según nuestro juicio, si uno quiere buscar héroes, estos son los verdaderos héroes de Dios. Los veremos a profundidad y los estudiaremos, Dios mediante, en nuestro próximo estudio. Mientras tanto, le sugerimos leer los últimos versículos de este capítulo once, al igual que el capítulo doce de esta epístola a los hebreos que estamos estudiando Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por la epístola a los hebreos y opinamos que hemos llegado ahora a un punto culminante del capítulo once de esta epístola, porque hemos podido apreciar una fe que ha sido utilizada en la vida de hombres y mujeres de todas las edades, bajo todas las circunstancias y bajo todas las condiciones, y hemos podido ver las maravillosas historias sagradas, las guerras y las batallas. Y en el versículo treinta y cinco podemos apreciar la amplitud de la fe. Amigo oyente, esto ha entrado a cada una de las áreas de la vida. El versículo 35 comienza diciendo: Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Usted puede recordar a la viuda de Sarepta donde se alojó el profeta Elías. El versículo 35 en su totalidad dice entonces: Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Es decir que Aquí se está hablando en cuanto a los mártires. Escuche lo que dice ahora el versículo treinta y seis. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Ahora, el escritor de esta epístola está hablando en cuanto a otros que están en contraste con aquellos de los cuales había estado hablando antes, y estos otros dice, experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Luego en los versículos 37 y 38 agrega, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Ahora aquí tenemos otro grupo de gente. Estos no ganaron grandes victorias en el campo de batalla. Ellos no se movieron triunfantes en la amplia plataforma de la vida. No entraron en la arena de la vida ante grandes audiencias y realizaron grandes hazañas para Dios. Estos son los otros. Tuvieron pruebas, fueron vituperados, azotados y estuvieron en prisiones y en cárceles. Fueron apedreados, aserrados. Y se dice que así es como murió Isaías. Por supuesto que todo lo que tenemos en cuanto a eso es una tradición, nada más, pero el historiador Jerónimo indica muy insistentemente que así es como murió Isaías, aserrado. Esa es una muerte cruel, horrible. Ellos, pues, fueron puestos a prueba, muertos a filo de espada. Ahora, quisiéramos que usted note el contraste que existe aquí. En el versículo 34 se habla en cuanto a victorias que fueron ganadas cómo ellos subyugaron a los reinos, de cómo hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon las bocas de los leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. Estos escaparon del filo de la espada. Pero estos otros que se mencionan aquí fueron muertos a filo de espada. Ahora, ¿cómo explica uno eso? Un grupo por la fe escapó del filo de la espada. ¿Qué podemos decir en cuanto al otro grupo? Ellos no escaparon del filo de la espada, ellos fueron muertos con la espada. Así es que tenemos aquí a un grupo completamente diferente. ¿Y cómo va uno a explicar esto? Bueno, lo que tenemos ante nosotros debemos decir que es un tema bastante difícil y lo podemos llamar ¿por qué sufre el justo? Sabemos que es muy fácil responder a esto si uno está gozando de buena salud y decir simplemente, bueno, Dios los está probando. Vamos a ver eso en el próximo capítulo. Pero aquí tenemos que toda esta gente pasó a través de esto por la fe. Ellos no estaban mirando a esto como si estuvieran pasando por una prueba o algo por el estilo. Ellos lo soportaron porque lo hicieron por fe. Ellos confiaron en Dios cuando el día era tenebroso, cuando la noche era larga, cuando el sufrimiento era tremendo, cuando no había en ninguna manera libertad para ellos. Otros fueron muertos a filo de espada. Estamos hablando de otros hoy. Es hermoso poder levantarse y citar un versículo de las Escrituras, como el Salmo 34, versículo 7, donde dice, El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Luego el versículo 19 dice, Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Eso es algo maravilloso, amigo oyente. Y Dios hace eso. Pero ¿qué podemos decir en cuanto a los otros? Aquellos que no pudieron escapar del filo de la espada. ¿Qué podemos decir de aquellos que sufrieron? Esteban pudo mirar a los líderes religiosos de su día y decirles ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? La vida del profeta nunca fue fácil. Y Esteban mismo fue el primer mártir de la era cristiana. Y él continuó diciendo, Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Eso fue lo que les dijo Esteban antes de que ellos le apedrearan y le dieran muerte. Cuando el Señor Jesucristo llamó a Saulo de Tarso, a ese inteligente joven fariseo, dijo de él, Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y el Señor Jesucristo, hablando muy claramente, dice en Juan 16:33, En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando Pablo y Bernabé salieron en su viaje misionero, dice allá en el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 22, fueron confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amigo oyente, hay muchas personas que demuestran su fe ganando batallas. Demuestran su fe cuando son librados del peligro. Y luego hay otros, gran multitud de ellos, que sufren por la fe. A través de la larga historia de la Iglesia ha habido, por ejemplo, los waldenses, los albigenses, los hugonotes y muchos otros. Ya hemos mencionado a una fiel creyente que sufría mucho, que era imposible que alguien la tocara y que fue bautizada en su propio hogar porque no podía salir de él. Esta mujer padeció mucho. Y luego pasó a la presencia del Señor. Y hay muchos hoy que están en sus lechos de dolor, sufriendo grandes angustias y dolores, escuchando aún este programa. Quizá miles de personas en estas condiciones. Es muy lindo poder leer en cuanto a salir al escenario de la vida y lograr una gran victoria. Es maravilloso poder informar que uno ha recibido sanidad. Pero ¿qué en cuanto a aquellos que están sufriendo en su lecho de dolor, amigo oyente? ¿Qué podemos decir en cuanto a aquel creyente en un lugar apartado por allá y muchos de ellos sufriendo por amor al Señor Jesucristo? Hay muchos, ya sean misioneros o ministros, pastores, creyentes, que están sufriendo hoy por amor al Señor Jesucristo. ¿Y qué podemos decir en cuanto a esto, amigo oyente? Quisiéramos compartir con usted algo que aprendimos recientemente y que nos ilustra esto. El apóstol Pedro, en su primera epístola capítulo cuatro versículos doce y trece, dice, Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y el apóstol Pablo, escribiendo su epístola a los Colosenses, dice en el capítulo uno, versículo veinticuatro Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Al leer esto, uno se hace la siguiente pregunta ¿Qué es lo que quiere decir Pablo con lo que falta de las aflicciones de Cristo? ¿Acaso no fue la muerte de Cristo y su resurrección por nosotros algo completo, perfecto? Por cierto que lo fue, amigo oyente, pero hubo ciertos sufrimientos que no eran sufrimientos redentores, sufrimientos que él tuvo en su vida aquí en la tierra. El sufrimiento de redención tuvo lugar en la cruz. Ninguno de nosotros puede agregar nada a eso. Pero usted y yo, amigo oyente, nosotros vamos a tomar una posición por él y pensamos que debemos pagar un precio. Algunos de nosotros debemos sufrir un poquito. Muchos de nuestros oyentes han conocido de la enfermedad del cáncer que el autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon Magui, tuvo que padecer durante su vida. Debido a su ministerio radial, él tuvo la oportunidad de visitar muchos lugares y había prometido dar toda la gloria al Señor si él era sanado conforme al deseo de su corazón. Conocedores de esta enfermedad, muchos de los oyentes del programa a través de la Biblia le enviaron cartas personales afirmando que ellos también padecían de esta enfermedad, que para ellos parecía incurable. Por supuesto que se hizo oración insistente por la sanidad de estos enfermos, pues ellos pidieron hacerlo. Sin embargo, de repente se recibió noticias de un ser querido que había fallecido debido a esa enfermedad. Más tarde, otra señora escribió diciendo que su esposo falleció debido al cáncer y que en vida sufrió mucho. Así que, uno comienza a mirar esto desde otro punto de vista. Dios, amigo oyente, no siempre lo sana uno. Piense solamente en los miles que se encuentran en el día de hoy en los hospitales. Piense en los miles que están en esos lechos de dolor. Amigo oyente, estamos pensando en los demás ahora. ¿Y usted sabe lo que el Señor hace a veces? Él nos da otra enfermedad. Y usted puede decir, ¿está usted acusando al Señor por eso? Por cierto que sí, amigo oyente. Él dice, y yo te voy a dar otra espina en la carne para que cierres tu boca. Tú estás hablando demasiado. Tú estás jactándote de que yo he actuado a favor tuyo y así ha sido. Pero quiero que sepas una cosa, que no he actuado así en la vida de los demás. Después de todo, eso es un signo de que ellos son grandes santos. Ellos son los que en realidad están sufriendo. Ellos son los que conocen lo que la verdadera fe es. Tú no conoces lo que es la fe y lo que es en realidad confiar en mí en un momento como este. Y amigo oyente, a veces Él nos hace ir a parar a nuestro lecho de dolor y nunca sufrimos como sufrimos entonces. Y a veces no es solo una enfermedad, sino que podemos sufrir dos o tres. Llegamos a pensar entonces que el Señor está en contra nuestra. Y el Señor muchas veces nos habla de forma muy directa y particular, y nos llama la atención en pasajes de las Escrituras, como este capítulo once de la Epístola a los Hebreos, por ejemplo. Y cuando pensamos que estamos sufriendo mucho, llegamos entonces a leer estas palabras que dicen Otros fueron puestos a prueba, muertos a filo de espada. Otros sufrieron y lo hicieron por la fe, amigo oyente. Ya sea que usted pueda caminar y dar su testimonio e incluso decir cómo Dios le ha sanado, y donde quiera que usted vaya puede decir el éxito que ha tenido en sus negocios, permítanos recordarle que en el día de hoy hay multitud de santos de Dios que están sufriendo. Ellos están pagando precios tremendos. ¿Sabe usted cómo lo están haciendo? Lo están haciendo por la fe, y ellos tienen mucha más fe que la que nosotros tenemos creemos que ellos son santos elegidos y mucho mejores que lo que usted y yo podemos ser. Por cierto que nos sentimos muy conmovidos por las cartas que recibimos y podemos leer en cuanto a algún creyente maravilloso que se encuentra por allá en un lugar muy apartado, al cual solo puede llegarse a caballo y luego uno tiene que bajarse y caminar otro trecho para poder llegar al lugar donde está. Se encuentra en ese lugar por Dios hoy y está sufriendo, amigo oyente. Aquí tenemos una gran cantidad de gente y ellos son simplemente llamados otros. Otros. No queremos que usted se olvide de los otros hoy. Estos están viviendo por fe y muriendo por fe también. Cuando mueren, entonces finaliza ese sufrimiento para muchos de ellos y al entrar a la presencia del Señor ya no morirán jamás. Eso nos gusta mucho. Eso tiene un significado nuevo para nosotros. Y esperamos que también tenga un significado nuevo y especial para usted. Continuando ahora con este capítulo once de la Epístola a los Hebreos, leamos los versículos treinta y ocho y treinta y nueve, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Ahora, ¿cuál fue la promesa que no recibieron? Dios hizo muchas promesas, y muchos de ellos recibieron las promesas que Él hizo. Pero esta promesa es que Dios los resucitaría y que se establecería un reino sobre la tierra. Ellos no han recibido aún esa promesa, porque Dios aún está separando a un pueblo para su propio nombre, como dice aquí en la Epístola a los Hebreos, capítulo dos y versículo diez, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Aquí se nos da la razón para esto, y todos estos. Aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Y el versículo cuarenta dice Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Dios estaba pensando en nosotros ¿No demuestra así su gracia, amigo oyente? para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Dios está llamando pacientemente un pueblo de este mundo para su nombre y esa es la iglesia. Y hasta cuando la iglesia llegue a ser completa, Él va a continuar llamando porque creemos que en el día de hoy Él está llamando a muchos que salgan de este mundo en el cual vivimos y eso es lo que tenemos aquí. Aquí tenemos al mundo y la obra de la fe. Permítanos decir lo siguiente, amigo oyente, y esperamos no ser malentendidos. Quisiéramos dirigirnos expresamente a los jóvenes. Hay muchos jóvenes que nos escuchan en nuestros programas y que también nos escriben, y quisiéramos dirigir unas palabras directamente a ellos. Lo que queremos decir es algo delicado y no queremos ser malentendidos porque ese no es nuestro propósito. Pero no nos gusta escuchar el testimonio de algún joven que ha sido salvo apenas por una semana o por un mes o tres meses. Ahora alguien nos va a decir, pero usted lee cartas de personas así. Sí, amigo Oyente, lo hacemos y nos regocijamos con ellos. Pero amigo Oyente, lo que queremos decirle a los jóvenes es que es bueno tener un testimonio durante una vida. Hace algún tiempo recibimos una carta de una persona que hablaba de un hombre que había recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal hace como treinta años y él tuvo un testimonio maravilloso y en su entierro se habló de la fe que este hombre tenía. Hay jóvenes que dicen que han salido de cierta actividad en la cual muchos han aceptado a Cristo y dicen, ¿no es eso maravilloso? Y por supuesto que lo es, amigo oyente. Pero será más maravilloso todavía si dentro de tres o cuatro años, o quizá treinta años, todavía usted puede decir que estas personas vivieron y murieron por la fe. Queremos concluir este capítulo pensando en esto ahora, porque pensamos que es algo muy importante. Hay personas que opinan que la fe es algo que no se ha probado, que la fe es algo de lo cual uno no puede estar bien seguro, que en realidad no tiene una buena base. Amigo oyente, aquí tenemos una gran compañía de testigos y muchos de ellos viven largas vidas. Viven por la fe. Han descubierto que sí obra. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon Magee, contaba que cuando era invitado a predicar, no presentaba mensajes apologéticos. Cuando a él se le pedía que hablara y tratara de presentar un mensaje que probara, que demostrara que la Biblia es la palabra de Dios, él contestaba que no le gustaba presentar esa clase de mensajes. Sencillamente presentaba un mensaje de la Biblia permitiendo que el Espíritu Santo hiciera eso. Cuando era invitado a hablar a los jóvenes, no trataba de probar que la Biblia es la palabra de Dios. Sencillamente predicaba la palabra de Dios a los jóvenes, y luego podía notar que muchas de esas vidas jóvenes habían sido ayudadas, habían recibido nuevas fuerzas por medio de la palabra de Dios. Y esto es lo que él testificaba. Así que no es necesario probar que la Biblia es la palabra de Dios. No es necesario que alguien nos diga cuán maravillosa es la fe. No es necesario que alguien le diga si la fe obra o no, porque no solo pensamos que la fe obra, sabemos positivamente que la fe obra. Conocemos muy bien que así es. ¿Y sabe, amigo oyente, cómo es que lo sabemos? Lo sabemos porque lo hemos experimentado ya por mucho tiempo y sabemos qué obra. Cuando el hombre construyó el aeroplano y lo hizo volar, había quienes decían que no podían creerlo. Que no podían creer lo que sus ojos veían. Bueno, hay personas hoy que son así de ciegos espiritualmente. Estas personas dicen, yo quiero que ustedes me prueben esto. Amigo oyente, si usted es una persona honrada y quiere dejar o abandonar el pecado en su vida y volverse al Señor Jesucristo y confiar en Él como su Salvador personal, quisiéramos conversar con usted de aquí a tres años. Pensamos que entonces nadie necesitará probarle nada a usted. Usted sabrá qué obra. Y hay multitud de personas alrededor nuestro en este instante que pueden decir un amén a lo que acabamos de decir. Usted sabe que Dios obra, es algo real, genuino, verdadero. ¿Por qué no sale usted del mundo de la fantasía y entra a un mundo de realidad y encuentra por sí mismo lo que Jesucristo puede hacer por usted? Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Retornaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa en la continuación de este estudio de la Epístola a los Hebreos. Daremos consideración al capítulo 12. Y esperamos que usted lea este capítulo para estar preparado y sacar así el mayor provecho posible Llegamos hoy, amigo oyente, en nuestro viaje por la epístola a los hebreos, a lo que es verdaderamente práctico y es algo muy interesante, ya que a este capítulo once se le llama el capítulo de la fe, porque la persona común no piensa de la fe como algo muy práctico, pero vamos a estar aquí en este capítulo por varios días. En primer lugar tenemos una definición de lo que es la fe. Es una definición bíblica y vamos a observar esto por algunos momentos. En el primer versículo de este capítulo once de la epístola a los hebreos leemos: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la definición que la escritura da en cuanto a la fe y la razón por la cual él se dirige a esa palabra tan importante. Es porque Dios hoy tiene solamente dos caminos y usted puede llegar a Él por las obras. Ahora alguien quizá nos diga que no creía que nosotros creyéramos eso. Sí, amigo oyente, es así. Si usted presenta la perfección, Dios le aceptará entonces. Pero hasta ahora nadie lo ha podido hacer. Adán no lo hizo y ninguna otra persona lo ha podido hacer. Abraham no lo hizo, tampoco lo hizo David y tampoco lo hizo Daniel. Ninguno de ellos pudieron alcanzar la perfección, pero él es perfecto, por tanto, ese camino no es un camino muy satisfactorio. Aun así, hay muchas personas que están andando por ese camino, pero no están llegando a ningún lugar. La otra única alternativa que queda para nosotros hoy es la fe. Podemos ir a Dios por medio de la fe. Ahora alguien quizá nos diga bueno, esa no es una forma muy satisfactoria. Bueno, amigo oyente, permítanos decir esto antes de analizar esta definición. Se le preguntó a una niñita que respondiera en sus propias palabras qué era la fe. Y ella presentó una buena respuesta. Dijo, Bueno, la fe es creer aquello que usted sabe que no es así. Y hay muchas personas que opinan de la misma manera. Hay muchos que piensan que es un salto en las tinieblas, que es como aventurarse, que es algo incierto. Bueno, amigo oyente, si es así como usted piensa, entonces usted no tiene fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, dice aquel el versículo 1, la convicción de lo que no se ve. Por tanto, la fe descansa en un fundamento. Hay otras personas que piensan que la fe es un gran misterio. Es como un sexto sentido, es como si uno tuviera cierta intuición dentro del mundo espiritual. Es algo así como un ábrete sésamo a un nuevo mundo. Es como pertenecer a una logia secreta. Uno tiene que iniciarse en eso y son las obras místicas que Dios aceptará en lugar de las buenas obras. Uno tiene que creer lo suficiente. Amigo oyente, los demonios creen bastante también. Y a propósito, esta clase de fe ministra en esa área. Hoy nosotros tenemos muchos cultos y sectas que son demoníacas y son dirigidas por los demonios. La fe de esas personas llega a ser algo como un fetiche, algo como un dije de la suerte que uno se coloca alrededor del cuello y lo lleva con uno. Pero amigo oyente, la fe no es eso. El gran predicador Spurgeon lo dijo de la siguiente manera. No es la forma en que usted se agarra de Cristo lo que le salva. Es Cristo. No es el gozo que usted tiene en Cristo lo que le salva, es Cristo. No es siquiera la fe en Cristo lo que le salva, aun cuando ese es el instrumento. Es el mérito en la sangre de Cristo lo que le salva. La fe le permite asirse de eso, agarrarse de eso. Eso es todo. Hasta aquí las palabras de Spurgeon. La fe, por tanto, no es algo misterioso. Es algo que mira al Señor Jesucristo. La fe no es algo que se agrega a las buenas obras, como el carácter. Hay algunas personas en las iglesias hoy que tratan a esto como si fuera una ensalada donde la fe es el elemento que ayuda a aderezar esto. Usted tiene una ensalada y agrega sal, aceite, vinagre, y hay muchas personas que simplemente le agregan buenas obras. Amigo oyente, eso no es fe. Él está diciendo dos cosas aquí. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción. De lo que no se ve. En realidad nos gusta mucho lo que dijo el doctor J. Oswald Sanders en cuanto a esto. Él dijo: La fe le permite al alma creyente tratar al futuro como el presente, lo invisible como lo que se ve. Eso es bueno. Observemos ahora la definición bíblica de la fe. Fe es la certeza, es la substancia. ¿De qué estamos hablando aquí cuando decimos certeza o substancia? Bueno, la palabra griega utilizada aquí es upóstasis. Es un término científico y es lo opuesto a hipótesis, que es una mera teoría. Es aquello que descansa sobre un hecho. ¿Qué es entonces upóstasis? Bueno, eso es una substancia. En química sería ese elemento químico que queda en el fondo del tubo de ensayo después que uno haya hecho algún experimento. Cuando uno estudia en la universidad, muchas veces el profesor le da a uno un tubo de ensayo con estas cosas para que uno descubra lo que hay allí. A veces el experimento no sale muy bien, quizás se registra alguna explosión en la clase, pero de todos modos, el alumno trata de descubrir en el laboratorio lo que hay allí en ese tubo de ensayo. Quizá esto sea algo arriesgado, como puede ser peligroso para los alumnos y los profesores, pero así es como se hacen estos experimentos. Ahora la substancia en el fondo del tubo de ensayo es la substancia que uno está buscando. Esa es la realidad. Eso es lo que es la fe. La fe es la substancia, la certeza. El doctor Robertson lo dijo de la siguiente manera: es el título de propiedad. ¿Cuál es ese título de propiedad? ¿Cuál es la certeza, la substancia? La palabra de Dios, amigo oyente. Si su fe no descansa en la palabra de Dios entonces no es una fe bíblica. Tiene que descansar en la palabra de Dios, en lo que Él dice. En realidad significa creer en Dios. Volvamos a este experimento químico del cual hablamos antes. El alumno trabaja con esto y trata de descubrir los diferentes elementos que hay allí. Se presenta ante su profesor y le dice lo que piensa y lo que ha descubierto. Le dice a su profesor que ha descubierto esto y aquello y que lo ha probado y que cree que es esta clase de polvo. Entonces el profesor le dice si tiene razón o no, porque él ya ha hecho estas pruebas y sabe qué elemento químico se encuentra allí, porque él ya ha hecho este experimento antes. La pregunta que debemos hacernos ahora es, ¿cree usted a Dios o no le cree? No venga a decir que tiene problemas intelectuales porque eso no da resultado. Lo que mantiene al hombre alejado es el pecado. Es el pecado en su vida lo que le está estorbando a usted a llegarse a Dios porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando usted está listo para abandonar su pecado, el Espíritu Santo hará que la palabra de Dios sea algo real para usted. Cierto joven que encabeza una organización maravillosa envió un libro que él había escrito a varios ministros. Él quería que ellos evaluaran ese libro. Era un libro bastante bueno, pero era en el campo de la apología bíblica. Es decir, que probaba que la Biblia era la palabra de Dios. Y es uno de los mejores que hay en ese campo. Y uno de los predicadores que le escribió le dijo eso. Pero también le dijo que él había llegado a un lugar en su ministerio donde un libro como ese ya no tenía ningún valor para él, porque ya él creía que la Biblia es la palabra de Dios. Y así mismo ocurre con nosotros, amigo oyente. Ya hemos pasado a través de todo esto y todos esos pequeños experimentos. Ya hemos tomado esos tubos de ensayo y hemos agregado algunas sustancias químicas, algún ácido, y hemos descubierto lo que era. Hace algún tiempo un hombre escribió una carta diciendo que somos dogmáticos y que no deberíamos ser tan dogmáticos. Amigo oyente, si usted nos está escuchando ahora, queremos decirle que somos dogmáticos. Sabemos, estamos seguros que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Sabe usted cómo es que sabemos eso? Porque ya la hemos colocado en el tubo de ensayo, ya hemos hecho los experimentos. La fe es la certeza de lo que se espera. Sabemos que es la palabra de Dios. El Espíritu de Dios la ha hecho algo real para nosotros. El apóstol Pablo oraba por eso para los creyentes de Colosas. Él dijo, que seáis llenos de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. El conocer la voluntad de Dios es conocer la palabra de Dios. Él llamó a eso epignosis. En aquel día había ciertos agnósticos que profesaban tener un conocimiento superior. Y el apóstol Pablo dice, yo quiero que ustedes tengan un verdadero conocimiento superior. Yo quiero que ustedes sepan que la Biblia... Es la palabra de Dios. Yo creo que el Espíritu Santo hará que esto sea real y verdadero para ustedes. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon Magui, contaba que él pasó por un periodo cuando era estudiante en la universidad que casi abandona el ministerio. Lo que ocurrió es que él tuvo un profesor que no era creyente, aun cuando era un predicador, y estaba diciendo tales cosas a los alumnos que los estaba haciendo fallar en las cosas de la fe. Por tanto, él se tuvo que dirigir a Dios en oración para que le ayudara con ese problema, ya que él admiraba mucho a ese profesor que era muy intelectual. Pero ese profesor casi le roba la fe. Luego, él se encontró con un hombre que le ayudó a regresar al camino correcto. Él le mostró que había una respuesta a esas preguntas. Así es que pudo así obtener las respuestas por sí mismo. Y él decía que quizá no pueda convencerle a usted, pero que por cierto le convenció a él. Él tenía una substancia, una certeza en ese tubo de ensayo. No es necesario hacer un experimento hoy porque sabemos muy bien que es la palabra de Dios. Amigo oyente, descanse en la palabra de Dios. Y lo dogmático se encuentra en este libro. Esa es la razón por la cual dice en el versículo 39 del capítulo 10 de esta epístola a los Hebreos, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hay solo dos formas de andar. O usted retrocede o está avanzando hacia adelante, porque todo aquello que está vivo hoy no puede mantenerse en un solo lugar. O usted se dirige en una dirección o en la otra. Usted sabe que en un bosque hay cierto deterioro que está ocurriendo y hay decadencia, pero también hay cierto crecimiento y desarrollo en el mismo lugar. No hay nada allí que esté vivo y que se mantenga siempre en la misma posición o situación. Es imposible hacer eso. La fe es, pues, la certeza de lo que se espera. Eso es algo científico. Ahora, lo segundo es la convicción de lo que no se ve. Y aquí tenemos otra palabra. La palabra para convicción o esencia en griego es elenkos, es decir, convencer cuando se estudia el griego clásico se puede encontrar esta palabra que se presenta en el juicio hecho a sócrates en el relato que hace platón se menciona como veintitrés veces a propósito elen -kos es una expresión legal eso es algo que uno puede llevar al tribunal y probar eso es algo sobre lo cual descansa todo el mundo de los negocios el mundo de los negocios funciona por fe hay mucha gente que tiene tarjetas de crédito estas personas pueden ir a un negocio y comprar lo que les gusta y presentan la tarjeta de crédito al dependiente del negocio. Esa persona tiene que tener mucha fe para creer que quien está presentando esa tarjeta es propietario de ella. Tiene que aceptar que con el transcurso del tiempo esa persona va a pagar. Por lo general las compañías financieras están seguras de que uno va a pagar, porque si no, le quitan esa tarjeta de crédito, por supuesto. Pero debemos observar que a través de todo esto existe la fe. Un hombre que escribe un cheque, así como también la persona que lo acepta, está actuando por fe. Bueno, esta es la palabra elencos. Es una evidencia, es una evidencia que se acepta en un tribunal. Como podemos apreciar, amigo oyente, la fe no es un salto en las tinieblas. La fe no es algo como, bueno, espero que así suceda. La fe es una substancia, es una certeza, es una evidencia, es una substancia prácticamente científica, es una evidencia para la mente legal. Si usted en realidad quiere creer, entonces puede creer. Usted puede creer muchas tonterías también, pero Dios no quiere que usted haga eso. Dios quiere que usted descanse en la palabra de Dios. Luego dice en el versículo 2 de este capítulo 11 de Hebreos, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Ahora esta palabra antiguos podría cambiarse también por ancianos. ¿Y quiénes son esos ancianos? Bueno, los ancianos pueden pertenecer a tres grupos diferentes. El primer grupo podría ser sencillamente un grupo formado por personas ancianas. También puede ser un cargo que se menciona en el Nuevo Testamento. Usted recuerda que el apóstol Pablo hablaba en su carta a Tito que él tenía que nombrar a ciertos ancianos. Ese es uno de los cargos en la Iglesia y puede referirse a eso. También puede referirse a los santos del Antiguo Testamento. Eso se mencionó, usted recuerda, al principio mismo de esta epístola a los Hebreos en el capítulo 1, versículo 1, donde dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, allí tenemos esa palabra ancianos otra vez. Creemos que podría ser que con una fe como esta los padres recibieron ese testimonio. Ellos creyeron a Dios. Esos ancianos del Antiguo Testamento hicieron eso. Y para ellos no fue un salto en las tinieblas. No fue un ojalá que así sea, sino que descansaba en la evidencia. Noé construyó un arca. Vamos a poder apreciar que él lo hizo por fe. Bueno, ¿qué clase de fe? ¿Porque tuvo algún sueño en cuanto a eso? No, amigo oyente, Dios le dio a él evidencia suficiente. Él caminó con Dios por muchos años. El problema con muchos de nosotros hoy es que cuando se nos presenta una crisis y nosotros deberíamos descansar en Dios y poner nuestra esperanza en Él, descubrimos que no lo hemos estado haciendo. Es una experiencia tan nueva para nosotros que es algo muy difícil de hacer de nuestra parte. Amigo oyente, cuando uno confía en Dios, cuando el sol está brillando, es entonces mucho más fácil confiar en Él cuando vienen las cosas tenebrosas y se presentan las tormentas de la vida. Pero estos ancianos alcanzaron buen testimonio. ¿Cómo? ¿Acaso porque eran personas maravillosas? No, ellos creyeron a Dios. Creemos que Abraham es un hombre maravilloso. Creemos que Abraham tenía mucho más a su favor que probablemente el mejor creyente hoy. Él era una persona muy destacada. Aún el mundo mismo le hubiera contado como una persona muy destacada. Pero amigo oyente, se nos dice que fue por fe, que Abraham creyó a Dios y se le contó por justicia. No fueron sus buenas obras, sino que él creyó a Dios. Estos ancianos alcanzaron un buen testimonio. ¿Y cómo lo hicieron? Lo hicieron por la fe. Y Dios quiere que nosotros seamos no solo salvos por la fe, sino que andemos también por la fe. Cristo murió aquí en este mundo para salvarnos, y nosotros miramos en fe hacia Él, andamos hoy en la fe, miramos hacia Él, hacia el Cristo viviente, y esto nos habla directamente a nosotros. Esto es algo para ahora mismo. Esto es para toda instancia en esta vida. ¿Sale usted de compras, amigo oyente? ¿Va a ir a trabajar? ¿Sale para el colegio o a algún compromiso social? Vaya entonces por fe en el Señor Jesucristo. Nosotros andamos por fe, no por vista. Así es como Dios quiere que nosotros andemos en el presente. Y en el versículo tres de este capítulo once de la Epístola a los Hebreos leemos Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hay dos explicaciones en cuanto al origen de este universo. Una es nada más que especulación, la otra es revelación. Por medio de la fe nosotros aceptamos la revelación, y por fe usted también acepta la especulación. La especulación tiene muchas teorías, muchas de ellas han sido abandonadas. En el presente es la evolución, pero eso también ya está pasando de moda. Pero eso es lo mejor que pueden tener, por fe en la especulación. Y por cierto que hace falta mucha fe para seguir una corriente como esa. Mira, amigo oyente, vamos a tener que dejar esto aquí por hoy y continuaremos, Dios mediante, con este interesantísimo asunto en nuestro próximo estudio. Regresamos hoy, amigo oyente, a este maravilloso capítulo 11 de la epístola a los Hebreos, un capítulo que muchos llaman el catálogo de los héroes de la fe. Y nosotros, francamente hablando, quisiéramos observar esto desde el punto de vista de la fe, de lo que la fe ha hecho en la vida de los hombres y mujeres en todas las edades y bajo todas las circunstancias, desde las puertas mismas del Jardín del Edén hasta el momento presente. Este capítulo presenta ante nosotros aquellos testigos que nos ayudarán y nos animarán a vivir por la fe. Es muy fácil hacer aún de la vida del creyente una serie de normas y reglas. Una de las razones por la cual muchas personas buscan estar bajo el sermón del monte o de los diez mandamientos es porque al hombre le gusta, el hombre ama las reglas y las normas, el hombre piensa que es fácil obedecer una norma, parece algo sencillo. Cuando uno va a visitar algún lugar nuevo, desconocido, y está viajando en automóvil, es muy fácil preguntar a la persona a quien se va a visitar que le dé instrucciones de cómo llegar a su lugar, de cómo llegar a su casa. Por lo general estas personas escriben las instrucciones, voltea a la izquierda, aquí sigue derecho tantas cuadras, luego voltea a la derecha. Y eso nos gusta porque nos ayuda a llegar allí y son cosas fáciles de seguir. Y la vida es igual que esto para muchas personas. Pero ahora vamos a descubrir aquí que estas personas que anduvieron por fe, siguieron un camino completamente diferente. Y esa es la forma por la cual Dios quiere que nosotros vayamos en el presente. La incredulidad, como vamos a ver y como ya hemos visto también, es el peor pecado que cualquier persona pueda cometer. Dios tiene un remedio para cada pecado, menos para el estado de incredulidad. Ahora esto no quiere decir que es el pecado imperdonable. No hay ninguna acción que usted pueda cometer hoy que Dios no llegue a perdonar. Pero si usted está en un estado de incredulidad y está en ese mismo estado de incredulidad mañana, Dios no tiene ningún remedio para eso. Hoy vamos a continuar considerando los versículos 3 y 4 de este capítulo 11 de la epístola a los hebreos. Ya tratamos algo de este versículo en nuestro programa anterior, pero quisiéramos presentar aquí una cita del doctor Campbell Morgan al concluir el capítulo 10 que es algo que se puede aplicar a estas personas. Él dice, la vida debe ser controlada por la fe y no por la duda. Tiene que ser iluminada siempre por la esperanza y no oscurecida por el desaliento. Y en su actividad, el amor tiene que ser practicado en la comunión. Vamos a ver esto ilustrado aquí al observar que la fe no es una joya que uno tiene que guardar en un cofre como un diamante y contemplarlo. No es esa la forma en que se nos presenta aquí. Esa es la razón por la cual nosotros no queremos llamar a este capítulo un catálogo de los héroes de la fe. Estos son hombres y mujeres que actuaron en la vida diaria y la fe era algo positivo para la vida de ellos. La fe, por tanto, no es algo que uno guarda aparte en un cofre. La fe, amigo oyente, descansa en la palabra de Dios. En el versículo tres, pues, de este capítulo once de la Epístola a los Hebreos, leemos Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la Palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Podríamos decir que las edades fueron planeadas por la Palabra de Dios. Y la palabra de Dios, como ya hemos visto, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios es más poderosa que la bomba atómica o una bomba de hidrógeno. Alguien ha dicho que la bomba atómica viene en tres tamaños. Tamaño grande, tamaño más grande y. ¿Dónde está toda la gente? Bueno, la palabra de Dios es mucho más potente que eso. Porque la palabra de Dios tiene el poder de transformar la vida de la gente. Y cuando usted y yo nos allegamos a la palabra de Dios, descubrimos que o bien uno acepta la declaración de Dios en cuanto al origen del mundo o acepta la especulación. La palabra de Dios dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa es una revelación. O usted crea a Dios o usted acepta la especulación. No nos venga a decir, amigo oyente, que la evolución es algo científico porque no lo es. Si así lo fuera, entonces los científicos estarían todos de acuerdo, pero no lo están. En el presente hay muchos científicos destacados que están abandonando esta adoración de la evolución. Ellos pueden apreciar muchas fallas en esto y se están apartando. Y amigo oyente, o usted cree en Dios, lo cual es revelación, o usted cree en la especulación. La fe, pues, debe estar anclada o basada en algo. Se cuenta una historia acerca de un guía en un museo. Él estaba llevando a un grupo de personas por diferentes partes del museo, y el grupo se aproximó a un dinosaurio que había sido reconstruido. Y usted sabe cómo hacen esto. Toman solo un hueso y allí crean el resto de ese animal. Y allí estaba entonces ese gran dinosaurio. Así que este guía, cuando llegó a este dinosaurio, dice: Este dinosaurio tiene dos millones seis años de edad. Por supuesto, la gente le miró sorprendida, y una persona del grupo le preguntó: ¿Qué quiere decir que tiene dos millones seis años de edad? ¿De dónde saca usted esos seis años? Bueno, le contesta el guía, cuando yo comencé a trabajar aquí hace seis años, tenía dos millones de años. Entonces ahora tiene dos millones seis años. Amigo oyente, esto nos demuestra lo ridículo que puede ser este asunto de señalar fechas a cosas que son muy antiguas, por cierto. Ahora la fe indica que usted tiene una base sólida en el origen del universo. Yo no tengo que cambiar mi teoría. Ha estado en operación por mucho tiempo. Dios ha creado los cielos y la tierra. Llegamos ahora aquí a ciertas personas. Aquí tenemos tres personas que vivieron antes del diluvio. Uno de ellos aún pasó a través de él y está de este lado del diluvio. En primer lugar tenemos a Abel. En Abel tenemos el camino de fe. Luego tenemos a Enoc, y en él está el andar de fe. Y luego en Noé tenemos el testimonio de la fe. Estos son los tres hombres que vivieron antes del diluvio, y la fe estaba en operación en aquella época. Estos hombres anduvieron por fe, vivieron por fe, fueron salvos por fe. Con Abel, Dios señaló de una vez por todas el hecho de que el hombre tiene que acercarse a él solo, de manera especial, en una base, en la base de la fe. Y que la salvación tiene que ser por medio de la fe en Cristo. No sólo Abraham vio el día de Cristo y se regocijó, sino que también lo hizo Abel. En el versículo cuatro de este capítulo once de esta epístola a los hebreos leemos: Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Bien, quisiéramos ir ahora al libro de Génesis para considerar la historia de estos dos muchachos. Queremos ver qué es lo que Abel tenía que Caín no tuvo y que eso era la diferencia que existía entre estos dos jóvenes. Veamos entonces lo que nos dice el versículo 1 del capítulo 4 del libro de Génesis. Dice, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ahora lo que ella dijo en realidad fue, de Jehová he adquirido el varón. Ahora, ¿de qué varón estamos hablando aquí? Bueno, Dios le había dicho a Eva que vendría uno de su simiente, la simiente de la mujer, y pondré de amistad entre ti y la mujer, eso dijo hablando a Satanás, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza. ¿La cabeza de quién? La de Satanás. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Vemos que esto se nos presenta aquí, pero se da cuenta, amigo oyente, que Adán y Eva no sabían cuánto iba a durar esta lucha por el pecado, algo que iba a durar tanto tiempo. Ellos pensaban que su hijo sería ese hombre que vendría, pero no fue así. Pensaban que Caín sería el Salvador, sin embargo, él fue un asesino. Ahora el versículo dos dice, «Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra». Creemos que es conveniente detenernos aquí y hacer una comparación entre estos jóvenes, porque entre ellos existía una gran diferencia, en realidad un gran abismo los separaba. Eran algo completamente opuesto. Ellos eran hermanos y los hijos de Adán y Eva. ¿Cuál era, pues, la diferencia entre los dos? El doctor Harry Reamer pensaba que ellos eran mellizos. Bueno, nosotros no creemos que hayan sido mellizos pero sí opinamos que eran completamente diferentes el uno para el otro. Por ejemplo, podemos tomar una familia hoy en la cual nacen dos muchachos, y uno de ellos es un muchacho muy destacado. Recibe los mejores grados en la escuela, pasa a la universidad y llega a ser un doctor. Pero el otro muchacho no estudia muy bien, abandona la escuela antes de finalizar, comienza a beber y a tomar drogas, y él es esa clase de persona. ¿Cuál es pues la explicación? Los dos muchachos son de la misma familia. Se consulta a algún psicólogo y él explica que, según la teoría Mendelian, es que uno de los muchachos, el que se destaca más, es así gracias a una tía del lado de la madre. Esa es la razón por la cual es tan destacado. Pero el otro muchacho es identificado con un tío del lado del padre, y esa es la razón por la cual él bebe, porque del lado de la familia del padre hay un tío que bebe, y eso lo explica. Pero ve usted es imposible utilizar ese método con Caín y Amel. ¿Quién era la tía o el tío de Caín y de Abel? Ellos no tenían algo que muchos de nosotros tenemos, un tío y una tía. Ellos no tenían tíos. Ellos tampoco tenían abuelos. Así es que no se puede utilizar este asunto de la herencia con estos jóvenes. Creemos que ellos eran iguales, que se parecían mucho el uno al otro, se comportaban de la misma manera, pero ellos eran diferentes. Tampoco se puede utilizar el método del medio ambiente, porque hay algunos que utilizan ese método para presentar algunas diferencias. Hay muchas personas que opinan que esa es la diferencia que existe entre los hombres, el medio ambiente. Si uno puede corregir eso y lograr que sea algo bueno, entonces todo lo demás será bueno. Pensamos que si uno pudiera acabar con las villas miserias y colocar en casas buenas a la gente, en casas nuevas, que entonces estas personas se convertirían en personas buenas. Pero no siempre sucede así, amigo oyente. Aquí encontramos que estos dos jóvenes tenían el mismo medio ambiente. No podemos pensar que exista otro hogar que haya sido como el que estos jóvenes tenían. Estos dos jóvenes se presentan, pues, ante Dios. Y la escritura dice, y aconteció andando el tiempo. Y pensamos que era el día sábado porque ellos pertenecían a la primera creación, a la creación antigua. Y aconteció andando el tiempo. Al fin de los días, ellos vinieron a un tiempo especificado, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Estamos leyendo en el capítulo cuatro de Génesis, versículos tres al cinco. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre las dos ofrendas? ¿No se presentaron ambos jóvenes en obediencia a Dios? No, amigo oyente, no lo hicieron así. Dios les había revelado a ellos que tenían que traer un sacrificio, un cordero, y ese cordero señalaba hacia Cristo. Ahora alguien quizá nos diga, pero cuando uno lee en Génesis, eso no aparece allí. Y así es, amigo oyente, no lo dice. Pero ese versículo que leímos en Hebreos capítulo 11 sí lo dice. Por la fe... Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Él hizo eso por la fe. Ahora observemos esto nuevamente. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Este hombre había tenido una revelación de parte de Dios. Lo mismo sucedió con Caín. Ambos estaban en la misma familia. Pero Caín lo ignoró y presentó lo que quería presentar, el fruto de la tierra. Él lo había hecho. Es decir, que aquí tenemos este primer hombre que presenta a Dios el fruto de sus obras. Y hay muchas personas que aún se están presentando de la misma manera. Lo hacen por medio de sus obras. Ellos hacen esto y ellos hacen aquello. Este hombre pues presenta aquí algo que él había logrado. Pero Abel trae un cordero y lo sacrifica. Y si usted hubiera estado allí le podría haber preguntado, Abel, ¿por qué estás presentando u ofreciendo un cordero? Y él hubiera respondido, Dios lo mandó. Entonces usted le diría a él, ¿piensas que ese pequeño cordero quita tu pecado? A lo cual él le hubiera respondido, por supuesto que no. Bueno, ¿por qué lo traes entonces? Bueno, le hubiera respondido él, Dios me lo dijo, él nos ordenó que lo ofreciéramos. Pero, ¿qué es lo que tú comprendes? Bueno, contesta él, Dios le dijo a mi madre que vendría uno de su simiente, que llegaría a ser el Salvador. Y este cordero está señalando hacia aquel que será el Salvador. Yo lo hago por fe, mirando hacia el momento cuando un libertador y salvador vendrá. Así es que, al mismo comienzo, amigo oyente, Dios presentó muy claramente un camino abierto hacia Él. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Que nosotros nos presentamos ante Dios en una sola base, que somos pecadores y que el castigo por nuestros pecados debe ser pagado. Esa es la razón por la cual ese cordero debe ser sacrificado. El pequeño cordero no puede quitar el pecado, pero mira en fe hacia la venida de Cristo, y Él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es que la ofrenda de Abel señala hacia Cristo, y Él lo hizo por la fe. Este es el camino de la salvación que Él nos presentó de una manera muy clara. En el mismo comienzo, pues, Dios arregló esto en la primera oportunidad que se presentó. Y aun cuando en el día de hoy el hombre pueda ser un extraño un vagabundo y un insensato no necesita cometer el mismo error dios ha presentado esto de una manera muy clara que cristo es el camino hacia él mismo y que dios lo entregó a él para morir por nuestros pecados. Eso hace de esto algo muy importante por cierto ahora volviendo al capítulo once de la epístola a los hebreos continuamos con el siguiente hombre que aquí se presenta. No vamos a avanzar mucho con él, pero observemos un poco a Enoch. Y en él podemos apreciar el andar en la fe. Si usted tiene a Dios a través de Cristo el camino, entonces usted puede andar con él. Y es el andar del creyente lo que llega a ser importante. En el versículo cinco de este capítulo once de Hebreos leemos Por la fe, Enoch fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc agradó a Dios. ¿Cómo fue que lo hizo? Por la fe, amigo oyente, por la fe. En el versículo 6 podemos leer, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amigo oyente, si usted no está dispuesto a ir a Dios por medio de su camino y creer en él, Usted no puede agradar a Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En esta epístola se habla mucho en cuanto a la recompensa, y la razón para esto es que aquí tenemos un énfasis en la vida del creyente, porque nosotros tenemos un Salvador que vive en el cielo y quien está de nuestro lado, y existe una recompensa por vivir la vida cristiana. Pero la salvación no es una recompensa, es un regalo, es un obsequio. Usted trabaja para lograr su recompensa, pero no para lograr la salvación. Eso viene por la fe. Pero el andar del creyente es también por la fe. Y se nos dice que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Esto nos muestra que debemos regresar otra vez al libro de Génesis y ver la historia de Enoc en este libro. Creemos que lo único que podemos mencionar hoy es el capítulo donde ese relato se encuentra. En el capítulo 5 del libro de Génesis se menciona a Enoch por primera vez. Este es un capítulo muy triste. Se nos dice que en Adán todos morimos. Bueno, por cierto que comenzó de esta manera. Se nos dice que este es el libro de las generaciones de Adán. Y en Génesis, capítulo 5, versículo 1, leemos: El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Luego se nos dice cuánto tiempo vivió Adán y que engendró a un hijo. Aquí se menciona a Set. Nosotros seguimos o pertenecemos a ese linaje. Luego Adán murió y se nos dice más adelante que Set engendró a un hijo y él murió. En Adán morimos todos. Así es como ha sido por mucho, mucho tiempo ya. Pero hay una excepción. Luego cuando uno llega al versículo 21, uno puede leer Vivió enoc sesenta y cinco años y engendró a Matusalén. Y vamos a hablar un poco en cuanto a Matusalén, el hijo de Enoc, en nuestro próximo programa Dios Mediante. Pero también hablaremos en cuanto a Enoc y veremos este andar por la fe. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestra marcha por la epístola a los hebreos. Estamos dedicando un poco de tiempo a los primeros tres personajes que se mencionan en el capítulo 11 de esta epístola. Personas que vivieron antes del diluvio. En nuestro programa anterior hablamos de Abel, el camino hacia Dios, el camino de fe, y es un camino que está rociado con sangre, el camino que es Cristo. Y Abel, en las afueras del jardín del Edén, recibió el camino hacia Dios que señalaba hacia Cristo. Nosotros en nuestros días miramos hacia atrás en fe. Llegamos ahora a este hombre llamado Enoc. Solo tuvimos oportunidad de mencionar su nombre en nuestro programa anterior. En él podemos apreciar el andar de la fe. En Abel vimos el camino de la fe, y ahora en este hombre Enoch tenemos el andar de la fe. El versículo cinco de este capítulo once de la Epístola a los Hebreos dice: Por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Veamos ahora qué es lo que nos dice el libro de Génesis en cuanto a la historia de este hombre, Enoc. Al observar el capítulo 5 de Génesis, es como pasar por un cementerio y leer lo que dicen las lápidas, ya que allí solo se menciona que fulano de tal nació, vivió, engendró a un hijo y murió. Esto es algo bastante monótono y es una historia un poco triste de la humanidad hoy. Es el mismo cuadro que podemos observar en la hora en la cual nos toca vivir. Las cosas no han cambiado mucho. Quizá hay alguna evolución en alguna otra área, pero por cierto que no existe ninguna en cuanto a esto. El hombre todavía muere. Sabemos bien que la longevidad se ha extendido por algunos años, pero es solamente eso, unos pocos años, especialmente cuando uno lo observa bajo la cantidad de miles de años que dura la eternidad. En el versículo 19 del capítulo 5 de Génesis podemos leer, Y vivió Jared, después que engendró a Enoch, ochocientos años, y engendró hijos e hijas. Luego el versículo 20 dice, Y fueron todos los días de Jared novecientos sesenta y dos años, y murió. Esto era una realidad con todos ellos hasta este punto. Luego, después de Enoch, todos ellos murieron, aún Matusalén. Pero este hombre Enoch no murió. En los versículos 21 al 24 del capítulo 5 de Génesis leemos, Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Esa es la historia de Enoc. Por cierto que en el capítulo cinco de Génesis estamos siguiendo cierto linaje, estamos siguiendo cierta genealogía, porque podemos observar que todos estos engendraron hijos e hijas, pero no se nos dice nada en cuanto a ellos, solamente señala un hijo en esa familia. Bien, Jared tuvo un hijo llamado enoc Se nos dice que enoc vivió sesenta y cinco años, y que engendró un hijo llamado Matusalén. enoc tenía otros hijos, pero el primogénito fue aparentemente Matusalén. Y caminó Enoch con Dios después que engendró a Matusalén. No sabemos lo que hacía antes de haber engendrado a Matusalén, pero estamos seguros que él no caminaba con Dios. Pero cierto día, él fue a la habitación del niño, vio la junita donde estaba este muchachito que estaba moviendo sus piernitas y que se llamaba Matusalén. Nosotros siempre pensamos de Matusalén como un hombre muy anciano, que tenía una barba muy larga y que siempre andaba tropezándose con esa barba. Pero por cierto que él en un tiempo fue un bebé pequeñito como todos nosotros. Y cuando este hombre Enoch vio a ese bebecito allí, su vida cambió. Él comenzó a caminar con Dios. No sabemos cómo era esto antes. Quizá había sido una persona sin cuidado. Quizá había vivido una vida completamente indiferente y aún en abierto pecado. No lo sabemos, amigo oyente. No se nos informa nada en cuanto a esto. Simplemente se nos dice que caminó en no con Dios después que engendró a Matusalén. Él observó a ese niñito allí y reconoció su responsabilidad. Ahora, si la llegada de una criatura a su hogar no cambia su modo de vivir, amigo oyente, entonces nada la podrá cambiar. Cuando llega un bebé al hogar, estos pequeñitos tienen una forma de hablar de parte de Dios sin decir una sola palabra. Siempre parecen traer un mensaje nuevo, fresco, de parte de Dios. Por cierto que Matusalén hizo esto a este hombre Enoch, y eso cambió completamente el estilo de su vida. Él tuvo otros hijos, por supuesto, pero este hombre Enoch no murió. La Sagrada Escritura nos da esta afirmación. Caminó, pues, Enoch con Dios y desapareció. Porque le llevó Dios. Tenemos entonces este andar de fe. Y cuando regresamos al capítulo once de la Epístola a los Hebreos, podemos leer allí en el versículo cinco Por la fe enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Antes de haber sido traspuesto, él tenía este testimonio, que él había agradado a Dios. Su andar había agradado a Dios porque él anduvo por fe, no por medio de reglas y normas, sino que anduvo de una manera que había agradado a Dios. Creía en Dios y anduvo de una manera que agradó a Dios. Y luego Dios se lo llevó. Enoc no murió, fue traspuesto para no ver muerte. Este es el primer rapto que se menciona en la Biblia y no es un rapto en la iglesia porque solo un hombre fue arrebatado. Él fue llevado de esta escena terrenal y fue quitado de aquí. El cuadro que aquí tenemos, opinamos nosotros, tiene un mensaje espiritual. A quienes opinan que la Iglesia debe pasar a través del período de la gran tribulación y han utilizado a Noé como un ejemplo. Noé no representa a la Iglesia, sino que representa a aquellos que están en el mundo y que serán salvos durante la gran tribulación. Dios es quien los va a guardar. Y usted se puede preguntar quiénes son ellos. Bueno, se los podemos identificar. Son cuatro mil de Israel. Y luego una gran compañía de los gentiles. Ellos no están en la iglesia, no son parte del cuerpo de creyentes. Se nos dice que cuatro ángeles detenían los cuatro vientos de la tierra, y que aquellos cuatro ángeles montados en caballos del Apocalipsis comenzaron a llegar. Que ciento cuarenta y cuatro mil de la nación de Israel fueron sellados, y luego otra gran compañía, una gran multitud de los gentiles. Ellos son representados por Noé. Dios puede cuidarle a usted en la gran tribulación, pero no hay duda alguna de si Él puede cuidar a la iglesia. La pregunta es, ¿qué es lo que Él dice? Bueno, Él dice que va a sacar a los creyentes. A la iglesia de Filadelfia le dijo, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Él va a probar al mundo entero. Ahora, ¿cuál es esa hora en que Él va a probar al mundo entero? Lo único que es mencionado en las Escrituras es el período de la gran tribulación. No hay ningún otro que sea mencionado. Así es que, aparentemente, esta gran multitud de judíos y gentiles van a ser cuidados y Noé los representa a ellos. Aquellas personas que usan a Noé como representante de la iglesia se olvidan en cuanto a Enoc. Enoc no pasó a través del diluvio, él fue traspuesto, él no estuvo en el arca. Dios lo podía haber puesto en el arca, pero no lo hizo. Él lo podía haber guardado durante el diluvio, pero no lo hizo. Él lo sacó. Y eso es lo que él va a hacer con la iglesia. De modo que Enoch representa a la iglesia. Él fue traspuesto. Esta palabra traspuesto en el idioma original quiere decir transferir, transportar. Enoch pues fue transferido, fue transportado de una esfera de vida a otra. Dios lo tomó. Y la mejor manera para describir esto es hacerlo como lo hizo una niñita que regresó de la escuela dominical a su casa. Su madre le preguntó lo que ella había aprendido en la escuela dominical y la niña respondió, la maestra nos enseñó en cuanto a Enoch. Y podemos apreciar que era una buena escuela dominical porque allí se les enseñaba a los niños en cuanto a lo que la Biblia dice. De modo que esta niña le cuenta a la madre que ha aprendido algo en cuanto a Enoch y su madre le pregunta, bueno, ¿qué te enseñó la maestra en cuanto a Enoch? Y la niña le contó a su madre la historia de esta manera. Escuche usted, Enoch vivió hace mucho tiempo, y Dios venía a verlo cada tarde y le decía, ¿Enoc, ¿quieres salir a caminar conmigo? Y Enoch respondía Sí, me gustaría caminar contigo, Dios. Así es que Dios iba a la casa de Enoch todos los días, y Enoch salía a caminar con Dios. Cierto día llegó Dios y le dijo Enoch. El día de hoy tengamos una caminata bastante larga. Yo quiero conversar contigo. De modo que, antes de salir, Enoc tomó su manto y algo de comida y salieron a caminar. Y caminaron y caminaron y caminaron. Y por fin se hizo bastante tarde. Entonces Enoc dijo, Bueno, se está haciendo bastante tarde y nos hemos alejado bastante de mi casa. Ya es tarde y sería mejor que regresemos. Y Dios le dice, Enoc, Tú estás más cerca de mi casa que de la tuya, así es que, ven, vayamos a mi casa. De modo que Enoc fue a la casa de Dios. Y amigo oyente, no creemos que se pueda agregar nada a esto. Y eso es lo que sucederá algún día a la iglesia. La iglesia caminando con Dios de la misma manera en que lo hizo Enoc. Y un día Dios viene y nos lleva a su hogar. El Señor Jesucristo viene. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amigo oyente, así fue como lo contó esa niñita, y creemos que así es como será. Volviendo ahora al capítulo once de la Epístola a los Hebreos, veamos lo que nos dice el versículo siete, porque aquí tenemos una tercera y última persona que anduvo por fe y vivió por fe, y que por fe fue a Dios antes del diluvio. A esta persona la llamamos antidiluviano, y nos estamos refiriendo al mismo Noé. El versículo siete de este capítulo once de la Epístola a los Hebreos dice Por la fe Noé. Cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. En Noé tenemos el testimonio de la fe. Abel era el camino de la fe, Enoch el andar de la fe, y ahora tenemos el testimonio de la fe, y este es Noé. Aquí se nos dice que Él salvó a su casa. Hay muchos que están acostumbrados a decir que Noé predicó por ciento veinte años y que nunca logró que se convirtiera a nadie. En realidad eso no es cierto. Es cierto que Él no ganó a ninguno de los de Babilonia, de aquellos que estaban viviendo en Babel, pero Él sí logró ganar a su familia. Él llevó a cada uno de los miembros de su familia al Señor, y eso fue realmente algo. Creemos que es bueno que volvamos otra vez al libro de Génesis, y consideremos lo que allí se nos dice en cuanto a Noé. En el capítulo seis de Génesis, versículo cinco, se nos dice Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Este es un triste comentario sobre la humanidad. Los hombres, por cierto, que se apartaron de Dios muy rápidamente después que Él los sacó del jardín de Edén. Pero había quedado un hombre fiel a Dios. Y se nos dice en el versículo nueve de este capítulo seis de Génesis Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Note usted. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. ¿Quiere decir esto que este hombre Noé era una persona buena que pagaba todas sus deudas? y que hacía muchas cosas buenas Aquí se nos dice, con Dios caminó Noé. ¿Cómo fue que él caminó con Dios? Bueno, el escritor de la epístola a los Hebreos nos dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé le creyó a Dios, porque Dios le había dicho que iba a destruir la tierra por medio del diluvio. Hay algunas personas que opinan que hasta ese punto ni siquiera había llovido sobre la tierra, y eso probablemente es cierto. En un lugar muy elevado, aún alejado del río Éufrates, Noé comienza a construir un bote. En realidad, él lo comienza a construir cerca del monte Ararat. Él comienza a construir un bote porque Dios le había dicho que iba a haber una gran inundación. Dios le dio a Noé las instrucciones para la construcción de este bote. No era una cosa ridícula como la que uno a veces ve en un cuadro de la escuela dominical. Cuando un niño ve eso, puede llegar a pensar que ese era un bote en el cual no le gustaría estar. Pero pensamos que era una construcción bastante moderna. El mismo tamaño, la construcción de la nave, la forma en que fue construida, todo eso estaba de acuerdo con la construcción moderna de barcos. El versículo 15 de Génesis 6 nos dice que tenía 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de altura. Se nos dice que aún en el presente la construcción de barcos se hace en su mayor parte según esa norma. Ahora en el versículo 16 de este capítulo 6 de Génesis leemos, Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero la ventana se extendía por todo el alrededor de la parte superior y el techo descendía sobre ella, pero allí había ese espacio abierto, había suficiente espacio abierto y fue construida de tres pisos y esos trescientos codos son unos ciento cincuenta metros de largo. Esto nos revela que estos hombres eran buenos constructores en aquel día, constructores de barcos así como también de casas y cosas por el estilo. Hoy ya sabemos que era posible hacer esa clase de construcción en aquel día y eso sería algo con lo cual ellos estaban muy familiarizados. Y este hombre Noé comenzó a hacer algo que estamos seguros la población de aquel entonces consideraba como algo muy insensato. Quizá los turistas pasaban por el lugar donde estaba construyéndose y ese era un lugar muy popular. A menudo hemos pensado en qué fue lo que hizo regresar a estos tres jóvenes, Sem, Cam y Jafet. ¿Qué fue lo que los hizo regresar a su hogar? Estamos seguros que ellos habían ido de la casa paterna a comenzar una aventura de negocios. Suponemos que quizá Cam era un contratista en Babel y quizá un constructor muy próspero. Y un buen día, durante una reunión de la convención de constructores, cierto hombre comienza a relatar en cuanto a un viaje que él había hecho por la zona norte y que en esa zona había un hombre que estaba construyendo una nave y que cuán ridículo era todo eso. Todo el mundo estaba de acuerdo con eso y se podía incluir a Cam. Cam de pronto recuerda que su padre vivía en esa zona y que había escuchado ciertas cosas y por tanto le pregunta a ese contratista: Dígame, ¿pudo usted ver a ese hombre? Y el otro hombre le contesta: Sí, se llama Noé. Bueno, Cam palideció cuando escuchó ese nombre, se puso de pie y dijo: Escuche, ese es mi padre el que está construyendo esa nave. Y estoy de acuerdo con usted que esa idea parece algo insensato. Y yo reí cuando ustedes rieron. Pero ustedes no conocen a mi papá. Mi papá camina en el temor de Dios. Yo me he alejado un poco de eso. Pero si mi padre dice que se acerca un diluvio y Dios le ha movido a él a presentar un mensaje de advertencia, usted puede estar seguro de que se avecina un diluvio. Y Dios le habló a él porque yo crecí en su hogar y sé eso. Quizá yo no hago las cosas muy bien, pero mi papá sí las hace. Él nunca dice una mentira. Mi padre vive para Dios, y si me permite, yo tomaré mi serrucho, mi martillo y me regreso a mi hogar a ayudarle a construir esa nave. Y probablemente Sem y Jafé tuvieron una experiencia similar cuando se enteraron de lo que ocurría. Regresaron entonces a su casa a ayudar a Noé. ¿Por qué? Porque este hombre había dado un buen testimonio. No era un verdadero testimonio de Dios. Amigo oyente, Permítanos decirle que una de las cosas más importantes que usted puede hacer es el de testificar a su propia familia, no predicándoles siempre el Evangelio, sino viviéndolo delante de ellos y permitiéndoles ver a ellos que usted tiene una realidad en su vida. En cierta ocasión una señora se acercó a un predicador y le dijo, yo he sentido el llamado del Señor a predicar. Y este predicador opinaba de la misma manera en que opinamos nosotros en cuanto a mujeres que predican. Así es que le preguntó, Dígame, ¿es usted casada? Y ella respondió que sí. Entonces el predicador le dice, ¿cuántos hijos tiene? Ella respondió, tengo cinco hijos. Y él le dijo, ¿no es eso maravilloso? Dios la ha llamado a usted a predicar y ya le ha dado a usted una congregación. Amigo oyente, debemos decir que sea o no sea usted un predicador, si usted es un hijo de Dios y si usted tiene una familia, esa es su congregación. Dios le dio a usted esa congregación, y Noé ganó a la suya. Nadie aceptó al Señor fuera de su familia, nadie creyó lo que Él decía fuera de su familia, pero ellos le conocían. Y se nos dice aquí que Él salvó a toda su casa. Eso es lo que el escritor nos dice aquí. Él preparó el arca en que su casa se salvase. Fue algo maravilloso que Él pudo hacer eso. Él preparó un arca para salvar a su propia casa. ¿Cómo? por medio de su testimonio. Amigo oyente, aquí hemos tenido el camino de la fe, el andar de la fe y el testimonio de la fe, demostrado en estos tres antidiluvianos. En nuestro próximo programa, Dios mediante, vamos a considerar al hombre que es quien representa la fe en la Biblia, y ese hombre es Abraham. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por la epístola a los Hebreos. Y regresamos a nuestro estudio del capítulo once de esta epístola. Tenemos aquí un panegírico de fe, y el primer hombre que se menciona aquí es Abel, fuera del jardín del Edén. Vimos en Abel el camino de la fe. Él en realidad fue el primer mártir y el primer testigo de la fe en el Dios viviente que miró hacia la venida de Cristo, y él murió por esa fe. Luego tuvimos a Enoch el caminar con Dios por fe. Él vivió en días malos. Era el día de Noé cuando cada pensamiento y cada imaginación del corazón del hombre era malo. Pensamos que Enoch anduvo como los demás hasta cuando tenía sesenta y cinco años de edad, y entonces nació Matusalén, y de allí en adelante él caminó con Dios. Luego tuvimos en Noé al testigo de la fe este hombre estaba solo, y él se mantuvo firme en un día de maldad. Llegamos ahora a un hombre que es llamado el hombre de la fe. Así es como él es identificado en la palabra de Dios. Nos referimos a Abraham, y él es la ilustración suprema en la epístola a los romanos, también en la epístola a los gálatas, y otros escritores del Evangelio se refirieron a Abraham. Aún el Señor Jesucristo mismo dijo, Abraham vio mi día y se regocijó. Queremos leer esta sección que tenemos ante nosotros. En Abraham tenemos la adoración de fe. Veamos el versículo ocho de este capítulo once de la Epístola a los Hebreos. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Usted y yo ya hemos visto anteriormente en esta misma epístola que la adoración de Dios lleva a la obediencia de Dios, lleva a obrar por Dios, le lleva a uno a hacer las cosas que Dios quiere que uno haga. Y no es necesario que el predicador se pase el tiempo diciéndole a la gente una y otra vez que deben estar ocupados en las cosas de Dios, porque ese no es el motivo principal. Si esta gente viniera y adorara de veras a Dios, y pudiera sacar algo de la gloria de la persona de Cristo, entonces creemos que uno puede depender en ellos, porque de allí en adelante ellos trabajarán para Dios, le obedecerán. Y creemos que la palabra más importante en toda esta sección, la encontramos en el versículo 8, y es obedeció. Y la adoración, amigo oyente, lleva a la obediencia. Si nosotros vamos al libro de Génesis, donde comienza la historia de Abraham, uno puede descubrir allí que él salió de Ur de los Caldeos, que partió de ese lugar y que se detuvo luego en Harán, que allí perdió mucho tiempo, pero que finalmente él llegó a la tierra de Canaán. Y cuando él llegó a la tierra de Canaán, Dios le apareció a él. En el versículo siete del capítulo doce de Génesis leemos Y apareció Jehová a Abraham, y le dijo A tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. A donde quiera que este hombre se dirigiera, siempre edificaba un altar. Cuando él llegó a la tierra de Siquem, él edificó un altar. Cuando él fue a la planicie de Moré, allí él edificó un altar para Jehová. A donde quiera que Abraham se dirigía, él edificaba un altar para Dios. Cuando uno visita esa tierra hoy, se sorprende por la cantidad de edificios que construyó Herodes. Él no solo edificó el templo, que en realidad nunca llegó a completarse en Jerusalén, él construyó palacios y fuertes y ciudades por toda la tierra. Uno puede ver evidencias de esto por todas partes, pero no hubo en realidad adoración a Dios de su parte. Pero es diferente con Abraham. Todo lo que él hacía era edificar un altar. Y allí él adoraba a Dios, y eso le llevó a él a obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque él adoraba a Dios por la fe. Él obedecía a Dios por la fe. En los versículos nueve al once, volviendo ahora al capítulo once de la Epístola a los hebreos, leemos Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Cuando Dios le dijo a Sara a la edad de noventa años que ella iba a tener un hijo, ella se rió, porque era ridículo, era algo completamente absurdo, y ella no lo podía aceptar. Pero Dios le dio a ella la fuerza que necesitaba. ¿Cómo? Ella tenía que creer en Él. Muchos de nosotros necesitamos creer eso, amigo oyente. Usted recuerda a ese hombre que llevó a un muchacho que estaba poseído de los demonios ante el Señor Jesucristo, y el Señor Jesús le dijo que Él lo podía ayudar si Él creía. Y el hombre dijo, Creo, ayuda a mi incredulidad. El hombre reconoció que tenía una fe débil y que el Señor Jesucristo tiene que haberle dado a Él la fe, porque sanó a ese muchacho. Y Sara tuvo un hijo, un muchachito llamado Isaac. ¿Y por qué? Porque ella recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y el versículo 12 continúa diciendo, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Eso es lo que sucedió. Todo eso tuvo lugar por la fe. Pero quisiéramos informarle algo, amigo oyente. Abraham y Sara nunca vieron el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho a ellos. El versículo 13 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra eso es lo que la fe puede hacer por cualquier hijo de Dios aquí en la tierra. Esto es para dejarle saber a usted que es un peregrino y extranjero en este mundo. Y el versículo catorce dice, «Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria». La fe mira hacia adelante, hacia el futuro, y el Hijo de Dios hoy está mirando hacia el futuro. Quizá nosotros tenemos un lugar que nos gusta mucho, quizá sea la casa en la cual vivimos, nuestra propiedad. Algunos hemos tenido oportunidad de vivir en la misma casa por muchos años. La zona en la cual vivimos tal vez nos gusta mucho y la queremos para nosotros mismos. Quizá tengamos un lugar muy hermoso, lleno de árboles frutales, un lugar que nos agrada mucho y le damos las gracias a Dios por haber provisto esto, porque si no fuera por Él no lo podríamos tener. Pero también debemos pedirle a él, amigo oyente, que nos ayude a que no queramos tanto este lugar terrenal para preferirlo sobre el lugar mejor que él ha preparado para nosotros. Así es que somos extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Por qué? Porque estamos caminando por la fe, esperando llegar a un lugar mejor. Y los versículos 14 y 15 dicen, porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Usted puede regresar, amigo oyente. Todos nosotros podemos dar media vuelta y regresar si estamos satisfechos con las cosas de este mundo. Pero un Hijo de Dios, por medio de la fe, sigue avanzando hacia adelante. Y en los versículos 16 y 17 leemos, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Llegamos ahora al fin de la vida de Abraham, y el sacrificio supremo que él hizo fue cuando tomó a ese muchacho que Dios le había dado a él, Isaac, y el versículo 18 dice, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Abraham tuvo otros hijos, pero éste era el único que había sido llamado el unigénito. ¿Y por qué? Porque a él se le había hecho la promesa. Y en el versículo 19 leemos, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Dios no probó o tentó a Abraham más allá de lo que él podía soportar. Y esto lo hizo porque él no hubiera tenido la fe para hacer eso. Es decir, Abraham no la hubiera tenido. Así es que Dios nunca le pidió a Abraham que entregara a Ismael, es decir, que lo sacrificara sobre un altar. ¿Por qué? Porque en primer lugar no era la persona adecuada. En segundo lugar, Abraham no lo hubiera hecho, estamos seguros de eso. Abraham trató de rogarle a Dios que no lo enviara lejos de él, que le permitiera que se quedara con él, porque él no quería dejarlo ir. Abraham, pues, no estaba listo en esa ocasión para hacer eso. Y por cierto que al comienzo de la vida de Isaac, cuando él era un niñito nomás, él nunca lo hubiera ofrecido tampoco. Él tuvo que esperar hasta que tuviera unos treinta y tres años de edad. Entonces, sí estaba listo para ofrecerlo. Y aquí tenemos la prueba de la fe. Vamos a observar ahora a Abraham, un poquito diferente de lo que se hace ordinariamente. Siempre pensamos en las grandes promesas que Dios hizo Yo te entregaré esta tierra, tú tendrás una gran descendencia. Y eso es cierto. Pero qué fue lo que Abraham recibió en ese instante de su vida? ¿Qué fue lo que él vio en realidad? Él ni siquiera vio el cumplimiento de esas grandes promesas. Permítanos decir esto, porque lo que tenemos en Génesis es algo básico, relacionado con el resto de las escrituras. ¿Y qué fue lo que él le dio a Abraham? Bueno, lo que él le dio a Abraham fue un hogar. Observemos a este hombre Abraham. Aquí tenemos a un par de jóvenes, viviendo en Ur de los Caldeos. Y cierto día este joven Abraham le dice a esa muchacha tan hermosa que se llamaba Sara, y la escritura nos dice que ella era hermosa. Él le dice a ella que la amaba, que quería casarse con ella. Por tanto se casan, y luego Abraham regresa a su hogar, que era un hogar de idolatría. Regresa a su hogar y él dice: El Dios viviente me ha llamado. Él quiere que yo salga de este lugar. Y podemos escuchar a Sara que dice: Bueno, tú tienes negocios muy buenos aquí. Todos los parientes nuestros viven en este lugar. Aquí también viven tus amigos. Y de paso, déjame preguntarte, ¿a dónde vas a ir? Y Abraham le dice, Bueno, no sé. Y ella le pregunta, ¿Qué quieres decir con eso? Dios te ha llamado y tú no lo sabes. Y él dice, Bueno, él me va a guiar y yo voy a seguirle. Entonces Sara dice, Yo iré contigo. Y este joven matrimonio sale. Ellos no tenían mucha fe. Llevaron a su padre con ellos y a algunos parientes y así llegan a Arán. En ese lugar fallece el padre, Tare, y allí le sepultan. Y entonces Abraham entra a la tierra de Canaán y Dios le aparece a él. Y Dios le dice, Abraham, yo voy a hacer todas estas cosas que he prometido. Yo te daré un hijo. Abraham y Sara van a tener un hijo. Eso va a hacer que ellos tengan un hogar. Van a tener un hijo. De paso, debemos decir que aquí tenemos la base de lo que puede considerarse hoy un hogar piadoso la clase de hogar que Dios quiere que los jóvenes tengan. En primer lugar, debemos decir que todas estas cosas están relacionadas y que son básicas. Dios no les dio a ellos un cursillo o les envió un predicador para que les aconsejara. Algunos predicadores dedican demasiado tiempo a aconsejar a los demás, diciéndoles a los jóvenes cómo es que deben hacer las cosas. Y en realidad han sido muy idealistas. Y Dios es muy práctico. Él dice, Abraham, si tú vas a tener la clase de hogar que yo quiero que tengas, vas a tener que salir y dejar a mamá y a papá. Y eso es lo que Dios quiso decir al mismo comienzo. Él le dijo a Adán y Eva, el hombre dejará a su padre y a su madre. Y Adán y Eva ni siquiera tenían padre o madre. Pero él dijo, ustedes tienen que dejarles. Ese es un gran principio que se señala aquí. Una de las cosas más fáciles de hacer en este mundo es, de parte de los abuelos, decirle a los padres cómo es que tienen que criar a sus hijos, aunque esos padres no hayan hecho una buena tarea ellos mismos. Todos nosotros cometemos errores, amigo oyente, pero eso no es asunto nuestro. Los padres mismos tienen que aprender de las equivocaciones que cometen porque los padres de ellos hicieron las suyas. Así es que papá y mamá no tienen que interferir con el hogar de los hijos. Dios lleva a Abraham tan lejos como pueda irse y ninguno de los parientes va a interferir allí. Creemos que eso es primordialmente lo que ayuda a edificar un hogar piadoso. Para comenzar, pues, Abraham dejó un hogar impío, porque ese era un hogar de idolatría. Josué indica eso claramente. Él salió de un hogar de idolatría. Eso es lo primero que debemos notar. Y luego, lo segundo es lo que Dios hizo con él. Y estas cosas son muy importantes hoy. Porque en este mismo momento hay muchas normas y reglas que se les presenta a los matrimonios jóvenes. No queremos ser revolucionarios ni diferentes hoy, pero debemos enfrentar estas cosas. Todo lo que estamos tratando de hacer es decir lo que la palabra de Dios dice. Usted puede olvidarse de todas las normas y de las reglas hasta que usted esté caminando por fe. Y si usted es un hijo de Dios, amigo oyente, Usted debe caminar por fe, y el padre tiene que caminar por fe, y la madre tiene que caminar por fe. ¿Sabe algo más? El hogar nunca va a llegar a ser un hogar ideal. A veces uno se cansa de escuchar a ciertas personas que dicen que fueron a una sesión donde se les aconsejó de cómo hacer las cosas y ahora tienen el hogar más glorioso que pueda existir. Amigo oyente, yo he estado casado ya por varios años. Y sé por seguro que mi esposa tiene el derecho de equivocarse y muchas veces no estamos de acuerdo. Pero siempre hemos podido llegar al lugar donde yo puedo abrazarla a ella y decirle que la amo a pesar de que ella esté equivocada. Amigo oyente, joven creyente, usted no está en lo correcto si piensa que va a comenzar un lugar cristiano ideal. Pensamos que usted descubrirá que será probado de la misma manera en que Abraham fue probado. Él huyó a Egipto, y estamos seguros que durante todo ese camino hacia Egipto, Sara le decía a Abraham: Yo no quiero ir a Egipto. Pero ellos fueron a Egipto, y él casi pierde a Sara en ese lugar. Él tuvo que mentir en cuanto a ella: Ese no es un hogar ideal, ¿no le parece? Él regresó, y cuando regresó, vemos que tenía problemas con su sobrino. Tal vez debió haberlo dejado de Nur de los Caldeos. Pero se separó de él, y el sobrino fue a vivir a Sodoma. Y ahora Abraham queda solo en esa zona montañosa, y aun así ninguno de ellos podría llamar a eso algo ideal. Ahora Abraham duda de Dios, él no cree que Dios debe destruir a Sodoma y Gomorra, y Dios tiene que demostrarle de manera clara que lo que él hace es lo justo y lo correcto. Él tuvo que presentar eso claramente a Sara, él le dio a ella fuerza para tener un hijo y luego les entregó a ellos ese pequeño niño en su hogar. Y ahora ellos están preparados para ayudar a crecer a ese niño en su hogar. Y él se cría allí en el hogar de ellos. Amigo oyente, diríamos que este es el hogar de Dios. La clase de hogar que Él quiere que usted tenga. Ahora, si usted piensa que de alguna manera u otra, fijando ciertas reglas, usted va a evitar todos los problemas o los puntos difíciles de la vida, usted está equivocado, amigo oyente. Usted se va a dar cuenta que un día usted puede discutir con su esposa. Usted descubre un día que va a tener problemas con ese hijo. Usted no va a tener aquello que es ilegal de ninguna manera. ¿Y cómo va usted a poder tratar con todas esas cosas? Amigo oyente, por fe. ¡Por fe! Cuando usted y yo hemos llegado al punto donde estamos dispuestos a poner a nuestro hijo sobre el altar de Dios, entonces podemos decir que hemos arribado. Aquí tenemos un lugar que está tan cerca de lo que Dios quiere que sea aquí, como el que usted y yo podemos lograr. Así es que, amigo creyente que nos escucha, si usted está encontrando la situación un poco difícil, si tiene problemas, debemos decirle que Dios está tratando de enseñarle algo. Permita que Dios sea su maestro. No vaya a su pastor, no puede resolverle todos sus problemas. Aunque su pastor le dé un curso especial, no va a poder resolver todos sus problemas. Pero si usted y yo, amigo Oyente, caminamos por la fe, el Señor nos va a ayudar. Bien, amigo Oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante, en nuestro próximo programa, continuaremos nuestro recorrido por este capítulo once de la Epístola a los Hebreos. Continuamos hoy nuestro recorrido por esta epístola a los Hebreos y estamos listos ya para comenzar nuestro estudio en el versículo 20 del capítulo 11 de esta epístola. Deseamos comenzar hablando de Isaac hoy. En nuestro programa anterior vimos a Abraham la adoración de fe y eso le llevó a la obediencia en su vida para que pudiera decirse Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Este hombre obedeció a Dios en esa base. Llegamos ahora a su hijo Isaac. Y en el versículo 20 de este capítulo 11 de la epístola a los Hebreos, leemos, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Usted puede notar que se dice muy poco en cuanto a Isaac, especialmente cuando se lo presenta en contraste con el padre Abraham. ¿Qué es lo que uno puede decir en cuanto a Isaac? Bueno, podríamos decir que una de las cosas que caracteriza la fe de Isaac es su disposición, su sumisión por fe isaac cuando ya era un hombre maduro tenía unos treinta y posiblemente treinta y tres años de edad no se reveló cuando su padre abraham lo ofreció a él sobre el altar y esto por cierto nos habla de una sumisión pero notemos lo que dice aquí por la fe bendijo isaac a jacob y a esaú respecto a cosas venideras así es que una de las cosas que se destaca aquí en cuanto a su vida es esto que se llama fe al bendecir a sus hijos. Esto es algo bastante extraño en cuanto a este hombre, porque él hacía muchas cosas. Por ejemplo, él cavaba un pozo de agua, luego venían sus enemigos y se lo quitaban. Entonces él se dirigía a otra parte y cavaba otro pozo. En muchas formas podríamos decir que es una persona descolorida. Y lo que caracteriza a este hombre es su disposición, su sumisión. Él estaba dispuesto a bendecir a Jacob y a Esaú en cuanto a las cosas venideras. Sin embargo, no había nada en el presente inmediato que causara que Él los bendijera. Llegamos ahora al versículo veintiuno. Y aquí sí que tenemos a una persona bastante colorida. Tenemos la adoración de fe aquí. Y en el versículo veintiuno de este capítulo once de la epístola a los Hebreos leemos Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Uno podría decir de estos hombres, Isaac y Jacob, que la adoración constituía la misma cosa que constituía para su padre Abraham, pero aquí se nos dice que él adoraba apoyado sobre el extremo de su bordón. Jacob vivió una vida de fe en relación a su padre y a su hijo José y a sus nietos. Esto se nos presenta de una manera muy clara en una de las cosas que se señala de su vida cuando estaba por morir. Uno debe esperar hasta el fin de la vida de un hombre antes de poder decir que ese era un hombre de fe. Pero él, en esa ocasión, bendijo a los hijos de José. Ellos eran sus nietos. Y él adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Hay muchas cosas que se puede decir en cuanto a él. Aquí tenemos una ilustración de la naturaleza humana. Y esto revela que por gracia sois salvos. Si no hubiera sido por la gracia de Dios, Jacob se hubiera perdido. Él no tenía ningún mérito humano, ninguno de ninguna manera. Quizá ese sea el mismo cuadro de cada uno de nosotros. Nada hay que mi mano pueda brindar, solo a tu cruz me puedo aferrar. El fundador de la misión al interior de China, el doctor Hudson Taylor, tenía una manera de enfatizar el hecho de que uno no es nada. En cierta ocasión llegó un nuevo misionero con su esposa y el doctor Taylor enfatizó a ellos que ante Dios nosotros somos completamente nada, que Dios es el único que puede tomar nada y hacer algo con eso. Por fin, un día ese joven vino ante el doctor Taylor y le dijo, Es muy difícil para mí el pensar que soy nada. A lo que el doctor Taylor contestó, Joven, usted es nada y debe aceptar la palabra de Dios por ello. No es necesario que usted lo crea por sí mismo sencillamente acepte la palabra de Dios por ello. Este hombre Jacob, pues, es un cuadro de la naturaleza humana. Se habla mucho hoy en cuanto a la psicología del cuidado prenatal, del cuidado natal, del cuidado postnatal, y cuán importantes son esas cosas en la vida de una persona. El ginecólogo y el psicólogo le dan mucho énfasis al cuidado prenatal, al cuidado natal y al cuidado postnatal. El cuidado prenatal es, por supuesto, antes del nacimiento, el cuidado natal es durante el nacimiento de la persona y el cuidado postnatal es después del nacimiento. Ahora, ¿qué puede decirse de Jacob? Bueno, se nos dice en la Biblia que cuando su madre Rebeca estaba por dar a luz y eran mellizos, Esaú y Jacob, que estos dos estaban luchando dentro del vientre de ella. Aún en un tiempo tan temprano, Jacob estaba luchando para tratar de sacar ventaja de su hermano. Y en el momento del nacimiento, luchando aún. Él es el último en nacer, pero tenía su mano trabada al calcañar de Saúl. Así es como él nació, ha sido agarrado a su hermano por el talón, y eso fue lo que fue toda su vida. Luego tenemos el cuidado postnatal, es decir, después del nacimiento. Jacob era un engañador, él era un bribón, y usted recordará en el estudio que tuvimos en el libro de Génesis hace ya bastante tiempo, que le dimos mucho énfasis en esa ocasión al hecho de que Jacob era un bribón. Pero Dios luego transformó su vida. En primer lugar, tenemos en la vida de ese hombre fe en relación a su padre. Bueno, él era un engañador. Dios le había prometido a él la bendición y no podía esperar. Él tuvo que tomarla por un método bastante engañador. Luego, más adelante, él también fue engañado. Él ya no era el engañador, sino que fue engañado. Usted recordará que, temprano en su vida, este hombre Jacob tuvo que abandonar su hogar. Él pasó la noche en Betel extrañando su hogar, pero aún no había ocurrido ningún cambio en su vida. Luego él llegó a vivir en la casa de su tío Labán, siempre utilizando su propio ingenio. Luego Dios tuvo que detenerle cuando regresaba a su tierra, y Dios luchó con él esa noche cerca del arroyo de Jaboc. Luego Dios le bendijo, pero usted se da cuenta que el pecado que él había cometido antes vuelve a presentarse ante él en este jovencito José. Usted recuerda cómo los hermanos de José llevaron ese saco de muchos colores que él había tenido, pero que ahora estaba lleno de sangre. Y le preguntaron a Jacob si ese era el saco de su hijo, si lo reconocía. Él comenzó a llorar, pero en la misma forma en que él había engañado, él estaba siendo engañado ahora, en relación a su propio hijo. Dios visita la iniquidad de los padres sobre los hijos. Y por cierto que aquí tenemos un ejemplo de esto. Luego... Uno puede apreciar la fe en relación a sus nietos, Efraín y Manasés. Y eso es lo que se señala aquí en esta epístola a los hebreos. Y eso no ocurre hasta cuando se llega al fin de la vida del hombre. Por la fe, Jacob, al morir, dice aquí, estaba muriendo. Él ya estaba en su lecho de muerte. Él bendijo a los hijos de José y luego él adoró. Y ahora por primera vez en su vida, aun cuando ya es demasiado tarde, habrá obediencia en su vida. Lo que siempre nos ha interesado a nosotros es que él adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. ¿Cuál era ese bordón? Usted recuerda que él era como un inválido y que ese bordón o vara le ayudaba a él a caminar. Inclusive cuando la muerte llega, este hombre que ha sido un engañador y todo eso, él aún quiere seguir andando. Él no quería acostarse y morir. Y nosotros podemos decir esto ahora de este hombre, que no hubo bendición en la vida de Jacob. La suya fue una vida de pecado y de engaño, de tramas y trampas, y nunca puede haber una bendición como producto del pecado. Creemos que aquí hay algo que nosotros podemos destacar, y es que Dios puede tomar una vida perdida, desviada, llena de engaño, y arreglarla. Donde existe la confusión y el engaño, si sí hay fe, y no es que haya mérito en la fe, la fe no es nuestro Salvador, la fe tiene que tener una base, y esa base es Jesucristo. Y eso nos permite hacernos del Señor Jesucristo. Así es que tenemos aquí que la fe operó en la vida de Jacob, pero tuvo que llegar al fin de su vida para verlo. Llegamos ahora al versículo 22 y a la vida de José, el hijo de Jacob. Ya hemos visto a Abraham, a Isaac, a Jacob, y ahora tenemos aquí a José. Leamos los versículos 22 y 23 de este capítulo 11 de la epístola a los Hebreos. Por la fe José, al morir, Mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Estamos seguros que el escritor, guiado por el Espíritu de Dios, pudo haber seleccionado muchos incidentes en la vida de José que podrían ilustrar su fe. Estamos seguros que uno podría, por ejemplo, haber tomado el incidente cuando José se encontraba en la prisión y uno pensaría que cuando se encontraba en Egipto eso sería el fin. Muchos de nosotros hubiéramos clamado en una situación similar. Pero no es eso lo que José hace. Y hay muchas otras cosas en la vida de José que podrían destacarse. Pero en realidad, ¿qué contraste el que hay entre él y su padre Jacob? Ahora nosotros no tocamos nada en cuanto a Jacob. Y podemos decir lo siguiente en cuanto a José. No hay ninguna falta ni marca en su vida. Es un hombre que ha sido elevado a una posición muy alta en una corte extranjera. Y probablemente no hay ningún otro en todo el Antiguo Testamento que sea más un tipo del Señor Jesucristo que él. Y aun así, es un hombre que nunca es usado en la Escritura como una figura o tipo. Ahora, la analogía es realmente sorprendente, y quisiéramos destacar algunas cosas, quizá rápidamente en cuanto a esto. José era el hijo más amado. El Señor Jesucristo también lo fue. Él tenía un saco de muchos colores, lo cual lo destacaba entre sus hermanos y esto le daba a él cierta autoridad sobre sus hermanos. José tuvo una visión. Sus hermanos pensaban que era un soñador. Y usted recuerda que el Señor Jesucristo vino con un mensaje y ellos pensaron que Él era un soñador. José obedeció a su padre. Y el Señor Jesucristo dijo que había venido a hacer la voluntad de su padre. Los hermanos de José le odiaban. El Señor Jesucristo, por su parte, dijo, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El padre de José le envió a buscar a sus hermanos. El Señor Jesús vino a este mundo a buscar a los perdidos. José encontró a sus hermanos en el campo ya que eran pastores. Y los pastores de noche vinieron al Señor Jesús cuando ya había nacido. Los hermanos se burlaron de José y le rechazaron. Así es como le trataban. Y lo mismo ocurrió con el Señor Jesucristo. Los hermanos de José trataron de matarle. Y estas analogías, por cierto, que continúan a través del Señor Jesucristo. José fue vendido como un esclavo por treinta piezas de plata. La túnica de José fue untada con sangre. Y lo mismo ocurre con los vestidos del Señor Jesucristo. Los soldados echaron suerte por ellos, con su sangre en el vestido. José fue vendido a Egipto. Dios le levantó allí para salvar al mundo. El Señor Jesucristo fue hasta la muerte. José fue tentado por el mundo de la carne y del mal. El Señor Jesucristo también lo fue. José llegó a ser el salvador del mundo gentil de aquella época. El Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar a todos, a los judíos y a los gentiles. Cuando está en el trono, José da pan a la gente. Y el Señor Jesucristo hizo esto. José tomó una esposa gentil en Egipto. El Señor Jesucristo está llamando a un pueblo de este mundo para su nombre. Y luego tenemos que estos hijos de Jacob van a ese lugar. Los reconoce José y luego se hace conocer ante ellos. Y algún día el Señor Jesucristo vendrá a hacerse conocer ante sus propios hermanos. Algo interesante en cuanto a este hombre es que tenía fe en el sueño que recibió. Tuvo fe cuando fue arrojado a la celda. Tuvo fe en Egipto. Y eso es lo que le mantuvo a él en esa situación. Pero al llegar al fin de su vida, uno pensaría que hubiera quedado satisfecho con Egipto. Pero no es así con este hombre. Él dijo que cuando llegaran los días en que los hijos de Israel dejaran la tierra de Egipto, que llevaran de ese lugar sus huesos. Ahora, ¿por qué no podían ellos llevar su cuerpo en ese momento y sepultarlo en la tierra de Efraín? Bueno, la razón, según opinamos nosotros, es algo bastante obvia, ya que él era un héroe nacional. Pero llegó al trono un faraón que no conocía a José, y los hijos de Israel salieron de ese lugar, llevaron sus huesos y los sepultaron en Siquem, en el país samaritano. Allí ellos pueden señalar el lugar de la tumba de José donde están sepultados sus huesos. Bueno, no están allí posiblemente, pero ellos lo tomaron y lo llevaron a esa tierra. Así es que tenemos aquí este informe en cuanto a José. Avanzamos ahora muchos años, y los hijos de Israel se encuentran en la tierra de Egipto. Y el versículo veintitrés de este capítulo once de la epístola a los Hebreos dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por tres meses porque le dieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Moisés tenía padres piadosos. Ellos estaban dispuestos a tomar una posición. La fe de ellos en realidad llega a existir antes de que naciera Moisés. Y en el versículo veinticuatro leemos, Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Usted puede observar la obra de la fe, amigo oyente. Él creció en el palacio de Faraón y podría haber llegado a ser el próximo Faraón. Así es que tiene que tener fe para elegir correctamente. Y él hizo eso. Y en los versículos 25 y 26 leemos, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Alguien más, aparte de Abraham, pudo ver el día del Señor Jesucristo y regocijarse, y ese fue Moisés. Y en el versículo 27 leemos, por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Él tiene fe para actuar, y la fe le guía a las acciones que él realizó. Hay personas que por mucho tiempo hablan en cuanto a que creen esto, que creen aquello, sin embargo no hacen nada. A ellos debemos decirles que la fe se revela a sí misma en la acción. Dios salva sin obras, pero la fe que salva, amigo oyente, tiene sus obras. Así es que este hombre aquí abandonó a Egipto, no temiendo a la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y el versículo 28 continúa, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Aquí podemos apreciar la fe para obedecer a Dios. Dios dijo que hiciera eso, y Él lo hace. Uno tiene estos ejemplos en la vida de este hombre. Él dejó los placeres del mundo. Él ahora ha salido al desierto, y luego regresará y sacará a su propio pueblo. Tiene la fe para obedecer a Dios allí. Y en el versículo 29 de este capítulo 11 de la epístola a los Hebreos continuamos leyendo, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. ¿De quién es la fe mencionada aquí? ¿La fe de los hijos de Israel? Ellos no tenían ninguna fe. Esta gente le dijo a Moisés cuando observó que se acercaban los carros de Faraón, Regresemos a Egipto lo más pronto posible. Hemos cometido una equivocación al salir de allí. Fue la fe de Moisés, amigo oyente. Él se acercó a la orilla del mar y con su vara hirió las aguas. Y fue por su fe que las aguas se partieron y ellos pudieron marchar hacia la otra ribera. Y luego ellos cantaron el cántico de Moisés. Ellos estaban identificados con Moisés. Pero debemos comprender que fue la fe de Moisés la que hizo eso. Dejamos esto ahora y llegamos a la época de Josué. Leamos el versículo 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días. Aquí tenemos la mirada de fe. Si usted se hubiera encontrado con este hombre Josué, digamos, el quinto día de su marcha alrededor de la ciudad de Jericó, usted le podría haber dicho a él, bueno, parece que no está avanzando mucho. Y él hubiera dicho, bueno, espere y observe. Quizá usted le podría haber dicho, ¿por qué está haciendo una cosa tan insensata? Usted es un general que tiene mucha inteligencia, pero no está avanzando a ninguna parte. Y él le hubiera contestado, Usted se ha olvidado que yo he visto al capitán de los ejércitos del Señor, que él me ha dicho que el puesto de comando no está aquí en mi carpa, sino en el cielo, que yo he descubierto que no soy un general, sino sencillamente un soldado raso que debo tomar las órdenes que él da. Él dijo que marchemos alrededor de la ciudad, y eso es lo que estamos haciendo. Usted sencillamente observe: esos muros van a caer. Yo estoy siguiendo la estrategia de alguien que sabe de esto. Así es que. Aquí tenemos la mirada de fe. Ah, amigo oyente, la fe para creerle a Dios. Y este hombre, el general Josué, tuvo que aprender eso. Bien, amigo oyente, vamos a dejar esto aquí por hoy, y Dios mediante continuaremos en nuestro próximo programa. Aún estamos hablando en cuanto a los hombres del Antiguo Testamento que vivieron por fe, que anduvieron por fe, que observaron por fe, y que Dios les bendijo abundantemente por fe. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el capítulo once de la Epístola a los Hebreos, y en nuestro estudio de este capítulo llegamos ahora a considerar lo que dice el versículo 31, y uno, que nos habla de la ramera Raab. Pensábamos llamar a esta sección la debilidad de la fe en la vida de esta mujer, pero pensamos que eso no sería lo apropiado para este versículo, el llamarlo la debilidad de la fe. Creemos que al observar la vida de esta mujer se debe llamar la maravilla de la fe. El versículo treinta y uno entonces de este capítulo once de la Epístola a los Hebreos dice: Por la ferra habla Ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. La historia de esta mujer es en relación con la historia de los muros de Jericó. En la historia de los muros de Jericó tenemos la mirada de fe. Aquel hombre que estaba guiando a ese pueblo alrededor de Jericó descubrió que el cuartel central, por así decirlo, estaba en los cielos, y que el capitán de los ejércitos del Señor estaba realmente guiando a su grupo, y el general Josué no era otra cosa sino un ayudante o un teniente. Él estaba esperando ver caer a esos muros. Aquellos que se encontraban dentro de los muros, después de esperar siete días, estaban comenzando a preguntarse qué es lo que iba a suceder. Ahora sabemos que dentro de esa ciudad se encontraba esta mujer, Raab, y de ella se nos dice, por la fe Raab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes. Hace algunos años apareció un libro titulado La religión en lugares insospechados. No sabemos si se incluyó en ese libro a Raab, nunca lo leímos, pero el título llama bastante la atención, La religión en los lugares insospechados. Bueno, ella tendría que haber sido incluida en ese libro, porque ese sería, por cierto, el último lugar donde uno iba a buscar la fe. Ella vivía en una ciudad muy malvada, pagana, perdida, y ella no sólo vivía allí, sino que practicaba la profesión más antigua. Se había considerado que aquellos que practicaban esa profesión eran pecadores hasta recientemente, ya que ahora nosotros, ah, hemos avanzado mucho y tenemos una nueva moralidad en el presente. Pero esta mujer era una pecadora, y sin embargo, se nos dice aquí, por la ferra habla ramera, no pereció juntamente con los desobedientes. Estamos seguros que el intendente o el alcalde de la ciudad, y muchos otros hombres que ocupaban altos cargos allí, pensaban que ellos eran lo suficientemente buenos como para ser salvos. Pero no fue así. Se nos dice que ellos perecieron en la ciudad por una sencilla razón: ellos no creyeron. La forma en que Dios actuó en cuanto a esta ciudad es una forma bastante peligrosa. Hay muchos críticos que encuentran fallas con Dios por haber destruido a la gente de Jericó. En cierta ocasión, había un profesor de universidad que lloraba mucho cada vez que hablaba de esta gente que había muerto allí en la ciudad de Jericó. Una de las cosas que llamaba la atención a los alumnos era que este profesor que demostraba tan poco interés en otras personas, hasta los estudiantes, lloraba tanto cuando pensaba en la gente de Jericó que ellos habían sido destruidos. Ahora observemos por unos momentos qué fue lo que esta mujer hizo en realidad, porque ella hizo realmente algo. Ella expresó su fe de una forma muy directa. Cuando la ciudad estaba ya a punto de ser destruida, el pueblo de Israel había cruzado por el río Jordán y cuando se informó a la gente de Jericó, la ciudad fue cerrada inmediatamente, es decir, se cerraron las puertas de la ciudad, porque ellos nunca habían pensado que durante la época de las inundaciones esa gran cantidad de gente iba a pasar a través del río Jordán. No había ningún puente para que ellos pudieran cruzar. El río se estaba desbordando en esa ocasión. ¿Cómo podría pasar tanta cantidad de gente al otro lado? Así es que la gente no se preocupaba hasta cuando terminara la época de las inundaciones. Tenían tiempo entonces de preocuparse. Pero ahora este pueblo se encuentra alrededor de la ciudad. Aparentemente la ciudad de Jericó se había dado cuenta del método que se usó, pero en realidad Dios le dio a la ciudad una oportunidad para ver si la gente de allí se volvía en fe a él. José pues envió a unos espías dentro de la ciudad, y allí había una ramera, una mujer que practicaba la profesión más antigua, y ella entró en contacto con estos hombres. Tal vez les hizo una proposición, no sabemos si ellos aceptaron o no, pero lo que sí sabemos es es que ellos le informaron a ella muy claro cuál era su misión, y que ellos necesitaban protección, y que Dios iba a entregar la ciudad en las manos de ellos. Ellos por lo menos le informaron esto a ella, y ella los tomó y los ocultó en su casa. Pensamos que al hacer esto, ella estaba arriesgando su propia vida. Ella entonces le pidió a estos hombres un favor. Ella les dijo, cuando ustedes se apoderen de la ciudad, yo quiero que se acuerden de mí y de mi familia. Yo quiero que ustedes nos salven a nosotros. Y ellos hicieron esa promesa. Ellos le dijeron Tú deberás poner en la ventana este cordón de grana. Y cuando Josué se apoderó de la ciudad, él tuvo mucho cuidado de salvar la vida de esta mujer y a los de su casa. Su testimonio fue algo así. En el libro de Josué, capítulo dos, versículos nueve al once, leemos Sé que Jehová os ha dado esta tierra. Aquí está hablando Raab porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Por cierto que esta es una declaración bastante extraña que procede de los labios de esta mujer, pero es una revelación tremenda del hecho de que Dios no destruyó arbitrariamente esa ciudad de Jericó. Usted puede darse cuenta, amigo oyente, que por cuarenta años ellos habían estado recibiendo en Jericó Información en cuanto a un pueblo que había cruzado el Mar Rojo. Ella está diciendo, Nosotros hemos oído eso. Eso fue cuarenta años antes que ellos habían oído eso. Y ella dice, Yo he creído. Y los demás también han creído los hechos. Pero ellos nunca creyeron en Dios. Ellos nunca confiaron en el Dios vivo y verdadero. Más adelante, ellos se enteraron de cómo Dios estaba guiando a este pueblo. Y que Él les había dado la victoria al otro lado del Jordán contra los amorreos, y esta ciudad debió haber sacado provecho de eso. Y ahora ellos cruzaron en forma milagrosa el río Jordán, y aquí los tenemos, frente a las puertas de la ciudad de Jericó. Ellos van a hacer algo muy fuera de lo común. ¿Qué es lo que estaba haciendo Dios? Él le estaba dando a esta ciudad una oportunidad para que creyera en Él, para que confiara en Él para que se volviera hacia Él. Creemos que debería ser obvio para cualquier persona que si Dios salvó a esa mujer que creyó en Él, entonces Él hubiera salvado al alcalde o a cualquier otra persona en la ciudad de Jericó si esa persona hubiera confiado en Él de la misma manera en que lo hizo esta mujer. Por tanto, Dios los hubiera salvado. Amigo oyente, Dios los vio a todos ellos en una sola base en la ciudad de Jericó. Él los vio a todos como pecadores, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ella quizá pecaba más abiertamente que probablemente el alcalde de la ciudad. No sabemos nada en cuanto a este hombre, pero pensamos que su vida privada no hubiera resistido una inspección, amigo oyente, y estamos seguros que eso hubiera sido cierto en cuanto a muchos otros allí. Ellos eran pecadores, pero tuvieron cuarenta años para decidir si creían o no creían en Dios. Pero no creyeron. Y ahora, después de cuarenta años, todavía no creyeron en Él. Y nos gustaría preguntarle a ese profesor universitario que lloraba tanto por la gente de Jericó, nos gustaría preguntarle esto. Dios le había dado a esta gente cuarenta años para decidir si confiar en Él o no confiar. Solo una mujer decidió confiar en Él. Y Dios la salvó. Y es bastante obvio por la clase de persona que ella era que cualquier otra persona hubiera sido salva también si hubiera confiado en Dios. ¿Piensa usted que cuarenta años no es tiempo suficiente? ¿Piensa usted que Dios debió haberles dado cuarenta y uno o quizá cuarenta y dos años? Amigo oyente, después de cuarenta años, si ellos no van a creer en Dios, entonces no van a creer en Dios. Dios es un Dios de mucha paciencia, eso es muy obvio. Él no desea que nadie perezca. Aún aquella ramera que confió en Él, Dios la salvó. Así es que ella podía decir, hemos oído. Y lo que ellos oyeron causó una reacción en la gente. La gente creyó lo que había sucedido, creyó los hechos, pero ellos no confiaron en Dios. Si ellos hubieran confiado en Dios, entonces hubieran sido salvos. Esta mujer pues dio evidencia de que ella había creído en Dios, porque ella le dijo a los espías, yo sé que ustedes se apoderarán de la ciudad, y cuando hagan eso, quiero que ustedes me salven. Ella dio un paso de fe, y en ese paso de fe, ella arriesgó su vida. Usted puede apreciar, amigo oyente, que la fe comenzó a actuar. La fe siempre entra en acción. La fe no se sienta a un lado sin hacer nada. Y en el versículo uno que ya leímos, Vamos a leerlo una vez más. Dice: Por la ferra habla Ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ella les había dicho a los espías que los habitantes de Jericó eran ya conocedores de lo que Dios había hecho por ellos, es decir, por los israelitas, y dijo: Nosotros creemos. O sea que ella dijo: Yo confío en él. Yo confío en Él de tal modo que estoy dispuesta a arriesgar mi vida. Y ella dio evidencia de la fe que tenía. Amigo oyente, usted puede apreciar en esta mujer la maravilla de la fe. Y hoy, en un mundo perdido, Dios no ve que un grupo de gente sea mejor que otro grupo de gente. Dios los ve a todos como pecadores. Y cuando cualquiera se vuelve a Dios, Dios le salva. Ahora, en el versículo 32 de este capítulo 11 de la epístola a los Hebreos leemos ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. El escritor de esta epístola a los hebreos llega a este punto en particular de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y se pregunta, ¿qué puedo decir ahora? Él puede dirigirse en cualquier dirección y puede poner una lista de héroes, si usted quiere llamarlos así, de héroes de la fe. Él puede demostrar cómo la fe ha obrado en las vidas de los hombres y de las mujeres. Él presenta aquí una lista y nos habla claramente diciendo que él no puede discutir a ninguno de estos, pero cualquiera de estos puede ser incluido y es incluido en este maravilloso capítulo. Y él dice, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Nuevamente podemos apreciar aquí las guerras, la guerra de la fe en las vidas de estos hombres. No se mencionan detalles en cuanto a ninguno de ellos. Todos tienen algo en común. Cada uno de ellos mencionado aquí era un gobernante. Estos hombres que son mencionados como Gedeón, Barak y Sansón, así como Jefté y Samuel, eran todos jueces. David fue un rey, así que todos tenían cargos de importancia, y todos ellos estaban tomando parte en una guerra por Dios. Cada uno de ellos la ganó por fe. Aquí tenemos la historia de Gedeón. Y si hubo alguna vez un hombre con una fe débil, ese fue Gedeón. Gedeón fue una persona muy débil. En algunas iglesias tienen una banda o un grupo de Gedeón. Lo que quieren decir con esto en realidad es que tienen una cantidad pequeña. Pero amigo oyente, no es la pequeña cantidad lo que se destaca en cuanto al grupo de Gedeón. Es la fe que tenían esos hombres. Y Gedeón en realidad era un hombre que tenía muy poca fe. No vamos a entrar en detalles con cada uno de estos mencionados aquí, pero notemos por un momento nada más a este hombre Gedeón. Gedeón era un juez cuando los madianitas se habían apoderado de la tierra de Israel. La gente de allí ni siquiera podía recoger la cosecha. Los madianitas se las quitaban. Y Gedeón, un hombre joven, se encontraba sacudiendo trigo en el lagar, un lugar donde no debería estar. Por lo general se lleva el trigo a la cumbre de una montaña, se lo lanza hacia arriba en el aire y el viento se lleva entonces todo el tamo, y el trigo caía limpio donde estaba el trabajador. El viento sopla en esa tierra por las tardes. Si usted tiene oportunidad de visitar ese lugar, amigo oyente, puede darse cuenta de cómo sopla el viento allí, especialmente durante el mes de junio, que es la época de la cosecha. Hay muchos lugares que aún en el presente cosechan los granos de la misma manera. Y uno puede ver los trabajadores haciendo esta tarea en el día de hoy. Ahora, Gedeón era un cobarde. Él llevó el trigo al lagar. Eso se encuentra en un lugar bajo en el valle. Nadie lo podía ver allí. Ese era el lugar más bajo. Y si uno quiere ver a una persona frustrada, mire a Gedeón allá abajo, cuando él lanza el trigo hacia arriba, y no hay nada de viento allí para hacer volar el tamo. ¿Y qué es lo que sucede entonces? Todo eso vuelve a caer sobre él y se le mete entre la ropa. No podemos pensar en nada que pueda ser más desanimador que lanzar el trigo de esta manera y que todo vuelva a caer sobre uno. Bueno, así era Gedeón. Fue en ese momento en que se le aparece el ángel de Jehová a Gedeón y le dice, Varón esforzado y valiente. Bueno, esa no era en realidad la forma apropiada de dirigirse a Gedeón. Y éste pensó que el ángel tal vez estaba hablándole a otra persona. Creemos que él tal vez levantó la cabeza y dijo, ¿quién? ¿Yo? Bueno, él es un gran cobarde y está dispuesto a admitirlo. Él dijo que pertenecía a la tribu más pequeña. Mi familia, dijo, es una familia pequeña en la tribu y yo soy el más pequeño de todos en la familia. Tú has elegido a la persona más insignificante de todas. Yo no soy nadie. Y Dios le contesta, esa es la razón por la cual te he elegido, porque tú eres nadie. Yo quiero que tú me creas. Y usted descubre que Dios comenzó a fortalecer la fe de este hombre hasta que llegó un día que con solo trescientos hombres él fue capaz de derrotar a los madianitas. Amigo oyente, es la fe, la fe operando en la vida de este hombre. ¿Cuánta gente hoy, aun aquellos que son creyentes, piensan que tiene que haber alguna gran demostración, alguna gran reunión si es que algo va a hacer de parte del Señor? Amigo oyente, Dios no actúa de esa manera. Nosotros pensamos que la obra más grande para Dios está siendo desarrollada por personas y por grupos pequeños en todas partes. Y uno puede ver esto en lugares realmente pequeños. Usted puede encontrar a creyentes que son realmente activos, que son verdaderos testigos del Señor. Uno no escucha mucho en cuanto a esto. Esta gente no parece recibir ninguna clase de publicidad. Uno puede encontrar estos creyentes que ni desean siquiera que sus nombres sean mencionados. Algunos sufren persecución, pero son verdaderos testigos. Amigo oyente, hay muchos gedeones en el mundo hoy y ellos están actuando por fe. No creemos que sea el tamaño de la reunión, ni la grandeza de la publicidad, ni cosas por el estilo. Creemos que Dios está actuando en maneras misteriosas para realizar sus maravillas. Así es que, aquí tenemos a gedeón, a Barak y a Sansón. No sabemos si nosotros incluiríamos o no a Sansón en esta lista. Sansón fue un completo fracaso en cuanto a su servicio se refiere, pero él creyó a Dios. Llegó un momento cuando el Espíritu de Dios vino sobre él y él comenzó a librar a Israel, pero él nunca llegó a completar su tarea. Luego tenemos a Jefté y también a David. Podríamos detenernos aquí a hablar mucho en cuanto a David y también de Samuel y de los profetas, pero él dice aquí con toda claridad que le faltaría el tiempo para contarle todo esto. Y nosotros podemos apreciar que el tiempo se nos está yendo también a nosotros y no nos va a alcanzar. Pero notemos lo que hicieron estas personas era una guerra de fe. Y aquí en el versículo treinta y tres leemos que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Sabemos que se refiere a algo exactamente aquí se refiere a Daniel. Él no ha sido mencionado por nombre aquí, pero es a él a quien se refiere. Y en el versículo 34 leemos, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. La guerra de la fe. Y estos son los victoriosos, amigo oyente. Tendremos luego otro grupo de personas mencionado. Estos son aquellos de los cuales no se escucha hablar mucho hoy. Estos son aquellos que no reciben una victoria externa. Son aquellos que, según nuestro juicio, si uno quiere buscar héroes, estos son los verdaderos héroes de Dios. Los veremos a profundidad y los estudiaremos, Dios mediante, en nuestro próximo estudio. Mientras tanto, le sugerimos leer los últimos versículos de este capítulo once, al igual que el capítulo doce de esta epístola a los hebreos que estamos estudiando. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por la Epístola a los Hebreos y opinamos que hemos llegado ahora a un punto culminante del capítulo once de esta Epístola, porque hemos podido apreciar una fe que ha sido utilizada en la vida de hombres y mujeres de todas las edades, bajo todas las circunstancias y bajo todas las condiciones y hemos podido ver las maravillosas historias sagradas, las guerras y las batallas. Y en el versículo treinta y cinco podemos apreciar la amplitud de la fe. Amigo oyente, esto ha entrado a cada una de las áreas de la vida. El versículo 35 comienza diciendo, Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Usted puede recordar a la viuda de Zarepta, donde se alojó el profeta Elías. El versículo 35 en su totalidad dice entonces, Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate. A fin de obtener mejor resurrección. Es decir, que aquí se está hablando en cuanto a los mártires. Escuche lo que dice ahora el versículo 36: Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Ahora, el escritor de esta epístola está hablando en cuanto a otros que están en contraste con aquellos de los cuales había estado hablando antes. Y estos otros, dice, Experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Luego en los versículos treinta y siete y treinta y ocho agrega fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Ahora aquí tenemos otro grupo de gente. Estos no ganaron grandes victorias en el campo de batalla. Ellos no se movieron triunfantes en la amplia plataforma de la vida. No entraron en la arena de la vida ante grandes audiencias y realizaron grandes hazañas para Dios. Estos son los otros. Tuvieron pruebas, fueron vituperados, azotados, y estuvieron en prisiones y en cárceles. Fueron apedreados, acerrados. Y se dice que así es como murió Isaías. Por supuesto que todo lo que tenemos en cuanto a eso es una tradición nada más. Pero el historiador Jerónimo indica muy insistentemente que así es como murió Isaías, acerrado. Esa es una muerte cruel, horrible. Ellos pues fueron puestos a prueba, muertos a filo de espada. Ahora quisiéramos que usted note el contraste que existe aquí. En el versículo treinta y cuatro se habla en cuanto a victorias que fueron ganadas, cómo ellos subyugaron a los reinos, de cómo hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon las bocas de los leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. Estos escaparon del filo de la espada, pero estos otros que se mencionan aquí fueron muertos a filo de espada. Ahora, cómo explica uno eso? Un grupo por la fe escapó del filo de la espada. ¿Qué podemos decir en cuanto al otro grupo? Ellos no escaparon del filo de la espada. Ellos fueron muertos con la espada. Así es que tenemos aquí a un grupo completamente diferente. ¿Y cómo va uno a explicar esto? Bueno, lo que tenemos ante nosotros debemos decir que es un tema bastante difícil y lo podemos llamar ¿por qué sufre el justo? Sabemos que es muy fácil responder a esto si uno está gozando de buena salud y decir simplemente, bueno, Dios los está probando. Vamos a ver eso en el próximo capítulo. Pero aquí tenemos que toda esta gente pasó a través de esto por la fe. Ellos no estaban mirando a esto como si estuvieran pasando por una prueba o algo por el estilo. Ellos lo soportaron porque lo hicieron por fe. Ellos confiaron en Dios cuando el día era tenebroso, cuando la noche era larga, cuando el sufrimiento era tremendo, cuando no había en ninguna manera libertad para ellos. Otros fueron muertos a filo de espada. Estamos hablando de otros hoy. Es hermoso poder levantarse y citar un versículo de las Escrituras como el Salmo 34, versículo 7, donde dice, El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Luego el versículo 19 dice, Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Eso es algo maravilloso, amigo oyente. Y Dios hace eso. Pero ¿qué podemos decir en cuanto a los otros? Aquellos que no pudieron escapar del filo de la espada. ¿Qué podemos decir de aquellos que sufrieron? Esteban pudo mirar a los líderes religiosos de su día y decirles, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? La vida del profeta nunca fue fácil. Y Esteban mismo fue el primer mártir de la era cristiana. Y él continuó diciendo, y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Eso fue lo que les dijo Esteban antes de que ellos le apedrearan y le dieran muerte. Cuando el Señor Jesucristo llamó a Saulo de Tarso, a ese inteligente joven fariseo, dijo de él, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y el Señor Jesucristo, hablando muy claramente, dice en Juan 16:33, En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando Pablo y Bernabé salieron en su viaje misionero, dice allá en el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 22, fueron confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amigo oyente, hay muchas personas que demuestran su fe ganando batallas, demuestran su fe cuando son librados del peligro, y luego hay otros, gran multitud de ellos, que sufren por la fe. A través de la larga historia de la Iglesia ha habido, por ejemplo, los Waldenses, los Salvigenses, los Hugonotes y muchos otros. Ya hemos mencionado a una fiel creyente que sufría mucho, que era imposible que alguien la tocara y que fue bautizada en su propio hogar porque no podía salir de él. Esta mujer padeció mucho y luego pasó a la presencia del Señor. Y hay muchos hoy que están en sus lechos de dolor, sufriendo grandes angustias y dolores, escuchando aún este programa. Quizá miles de personas en estas condiciones. Es muy lindo poder leer en cuanto a salir al escenario de la vida y lograr una gran victoria. Es maravilloso poder informar que uno ha recibido sanidad. Pero ¿qué en cuanto a aquellos que están sufriendo en su lecho de dolor, amigo oyente? ¿Qué podemos decir en cuanto a aquel creyente en un lugar apartado por allá y muchos de ellos sufriendo por amor al Señor Jesucristo? Hay muchos, ya sean misioneros o ministros, pastores, creyentes, que están sufriendo hoy por amor al Señor Jesucristo. ¿Y qué podemos decir en cuanto a esto, amigo oyente? Quisiéramos compartir con usted algo que aprendimos recientemente y que nos ilustra esto el apóstol Pedro en su primera epístola capítulo cuatro versículos doce y trece dice amados no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y el apóstol Pablo, escribiendo su epístola a los Colosenses, dice en el capítulo uno, versículo veinticuatro Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Al leer esto, uno se hace la siguiente pregunta ¿Qué es lo que quiere decir Pablo con lo que falta de las aflicciones de Cristo? ¿Acaso no fue la muerte de Cristo y su resurrección por nosotros algo completo, perfecto? Por cierto que lo fue, amigo oyente, pero hubo ciertos sufrimientos que no eran sufrimientos redentores, sufrimientos que él tuvo en su vida aquí en la tierra. El sufrimiento de redención tuvo lugar en la cruz. Ninguno de nosotros puede agregar nada a eso. Pero usted y yo, amigo oyente, nosotros vamos a tomar una posición por él y pensamos que debemos pagar un precio. Algunos de nosotros debemos sufrir un poquito. Muchos de nuestros oyentes han conocido de la enfermedad del cáncer que el autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon Magui, tuvo que padecer durante su vida. Debido a su ministerio radial, él tuvo la oportunidad de visitar muchos lugares y había prometido dar toda la gloria al Señor si él era sanado conforme al deseo de su corazón. Conocedores de esta enfermedad, muchos de los oyentes del programa a través de la Biblia le enviaron cartas personales afirmando que ellos también padecían de esta enfermedad, que para ellos parecía incurable. Por supuesto que se hizo oración insistente por la sanidad de estos enfermos, pues ellos pidieron hacerlo. Sin embargo, de repente se recibió noticias de un ser querido que había fallecido debido a esa enfermedad. Más tarde, otra señora escribió diciendo que su esposo falleció debido al cáncer y que en vida sufrió mucho. Así que, uno comienza a mirar esto desde otro punto de vista. Dios, amigo oyente, no siempre lo sana uno. Piense solamente en los miles que se encuentran en el día de hoy en los hospitales. Piense en los miles que están en esos lechos de dolor. Amigo oyente, estamos pensando en los demás ahora. ¿Y usted sabe lo que el Señor hace a veces? Él nos da otra enfermedad. Y usted puede decir, ¿está usted acusando al Señor por eso? Por cierto que sí, amigo oyente. Él dice: Y yo te voy a dar otra espina en la carne para que cierres tu boca. Tú estás hablando demasiado. Tú estás jactándote de que yo he actuado a favor tuyo. Y así ha sido. Pero quiero que sepas una cosa: que no he actuado así en la vida de los demás. Después de todo, eso es un signo de que ellos son grandes santos. Ellos son los que en realidad están sufriendo. Ellos son los que conocen lo que la verdadera fe es. Tú no conoces lo que es la fe y lo que es en realidad confiar en mí en un momento como este. Y amigo oyente, a veces Él nos hace ir a parar a nuestro lecho de dolor y nunca sufrimos como sufrimos entonces. Y a veces no es solo una enfermedad, sino que podemos sufrir dos o tres. Llegamos a pensar entonces que el Señor está en contra nuestra. Y el Señor muchas veces nos habla de forma muy directa y particular y nos llama la atención en pasajes de las Escrituras como este capítulo once de la Epístola a los Hebreos por ejemplo y cuando pensamos que estamos sufriendo mucho llegamos entonces a leer estas palabras que dicen otros fueron puestos a prueba muertos a filo de espada otros sufrieron y lo hicieron por la fe amigo oyente ya sea que usted pueda caminar y dar su testimonio e incluso decir cómo Dios le ha sanado, y donde quiera que usted vaya puede decir el éxito que ha tenido en sus negocios, permítanos recordarle que en el día de hoy hay multitud de santos de Dios que están sufriendo. Ellos están pagando precios tremendos. ¿Sabe usted cómo lo están haciendo? Lo están haciendo por la fe. Y ellos tienen mucha más fe que la que nosotros tenemos. Creemos que ellos son santos elegidos y mucho mejores que lo que usted y yo podemos ser. Por cierto que nos sentimos muy conmovidos por las cartas que recibimos y podemos leer en cuanto a algún creyente maravilloso que se encuentra por allá en un lugar muy apartado, al cual solo puede llegarse a caballo y luego uno tiene que bajarse y caminar otro trecho para poder llegar al lugar donde está. Se encuentra en ese lugar por Dios hoy y está sufriendo, amigo oyente. Aquí tenemos una gran cantidad de gente y ellos son simplemente llamados otros. Otros. No queremos que usted se olvide de los otros hoy. Estos están viviendo por fe y muriendo por fe también. Cuando mueren, entonces finaliza ese sufrimiento para muchos de ellos. Y al entrar a la presencia del Señor, ya no morirán jamás. Eso nos gusta mucho. Eso tiene un significado nuevo para nosotros. Y esperamos que también tenga un significado nuevo y especial para usted. Continuando ahora con este capítulo once de la Epístola a los Hebreos, leamos los versículos treinta y ocho y treinta y nueve, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Ahora, ¿cuál fue la promesa que no recibieron? Dios hizo muchas promesas y muchos de ellos recibieron las promesas que él hizo. Pero esta promesa es que Dios los resucitaría y que se establecería un reino sobre la tierra. Ellos no han recibido aún esa promesa porque Dios aún está separando a un pueblo para su propio nombre, como dice aquí en la epístola a los Hebreos capítulo dos y versículo 10, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Aquí se nos da la razón para esto. Y todos estos aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Y el versículo 40 dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Dios estaba pensando en nosotros. ¿No demuestra así su gracia, amigo oyente? Para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Dios está llamando pacientemente un pueblo de este mundo para su nombre y esa es la iglesia. Y hasta cuando la iglesia llegue a ser completa, Él va a continuar llamando porque creemos que en el día de hoy Él está llamando a muchos que salgan de este mundo en el cual vivimos y eso es lo que tenemos aquí. Aquí tenemos al mundo y la obra de la fe. Permítanos decir lo siguiente, amigo oyente, y esperamos no ser malentendidos. Quisiéramos dirigirnos expresamente a los jóvenes. Hay muchos jóvenes que nos escuchan en nuestros programas y que también nos escriben, y quisiéramos dirigir unas palabras directamente a ellos. Lo que queremos decir es algo delicado y no queremos ser malentendidos porque ese no es nuestro propósito. Pero no nos gusta escuchar el testimonio de algún joven que ha sido salvo apenas por una semana o por un mes o tres meses. Ahora alguien nos va a decir, pero usted lee cartas de personas así. Sí amigo oyente, lo hacemos y nos regocijamos con ellos, pero amigo oyente, lo que queremos decirle a los jóvenes es que es bueno tener un testimonio durante una vida. hace algún tiempo recibimos una carta de una persona que hablaba de un hombre que había recibido al Señor Jesucristo como su salvador personal hace como treinta años y él tuvo un testimonio maravilloso y en su entierro se habló de la fe que este hombre tenía. Hay jóvenes que dicen que han salido de cierta actividad en la cual muchos han aceptado a Cristo y dicen, ¿no es eso maravilloso? Y por supuesto que lo es, amigo oyente. Pero será más maravilloso todavía si dentro de tres o cuatro años, o quizá treinta años, todavía usted puede decir que estas personas vivieron y murieron por la fe. Queremos concluir este capítulo pensando en esto ahora, porque pensamos que es algo muy importante. Hay personas que opinan que la fe es algo que no se ha probado, que la fe es algo de lo cual uno no puede estar bien seguro, que en realidad no tiene una buena base. Amigo oyente, aquí tenemos una gran compañía de testigos, y muchos de ellos viven largas vidas. Viven por la fe. Han descubierto que sí obra. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon Magee, contaba que cuando era invitado a predicar, no presentaba mensajes apologéticos. Cuando a él se le pedía que hablara y tratara de presentar un mensaje que probara, que demostrara que la Biblia es la palabra de Dios, él contestaba que no le gustaba presentar esa clase de mensajes. Sencillamente presentaba un mensaje de la Biblia permitiendo que el Espíritu Santo hiciera eso. Cuando era invitado a hablar a los jóvenes, no trataba de probar que la Biblia es la palabra de Dios. Sencillamente predicaba la palabra de Dios a los jóvenes y luego podía notar que muchas de esas vidas jóvenes habían sido ayudadas, habían recibido nuevas fuerzas por medio de la palabra de Dios. Y esto es lo que él testificaba. Así que no es necesario probar que la Biblia es la palabra de Dios. No es necesario que alguien nos diga cuán maravillosa es la fe. No es necesario que alguien le diga si la fe obra o no. Porque no solo pensamos que la fe obra, sabemos positivamente que la fe obra. Conocemos muy bien que así es. ¿Y sabe, amigo oyente, cómo es que lo sabemos? Lo sabemos porque lo hemos experimentado ya por mucho tiempo y sabemos qué obra. Cuando el hombre construyó el aeroplano y lo hizo volar, había quienes decían que no podían creerlo, que no podían creer lo que sus ojos veían. Bueno, hay personas hoy que son así de ciegos espiritualmente. Estas personas dicen, yo quiero que ustedes me prueben esto. Amigo oyente, si usted es una persona honrada y quiere dejar o abandonar el pecado en su vida y volverse al Señor Jesucristo y confiar en Él como su Salvador personal, quisiéramos conversar con usted de aquí a tres años. Pensamos que entonces nadie necesitará probarle nada a usted. Usted sabrá que obra. Y hay multitud de personas alrededor nuestro en este instante que pueden decir un amén a lo que acabamos de decir. Usted sabe que Dios obra. Es algo real, genuino, verdadero. ¿Por qué no sale usted del mundo de la fantasía y entra a un mundo de realidad y encuentra por sí mismo lo que Jesucristo puede hacer por usted? Mira, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Retornaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa, en la continuación de este estudio de la epístola a los Hebreos. Daremos consideración al capítulo 12 y esperamos que usted lea este capítulo para estar preparado y sacar así el mayor provecho posible.